好来，好来，我来。 Hola Eh, hola, buenos días a todos. Agradecemos eh, su presencia tanto a lo que estáis aquí de forma presencial como lo que nos están viendo en streaming. Nosotros somos el laboratorio CFN y EGLE y llevamos más de 25 años dedicándonos al sector de la salud integral, innovando y preparando, realizando productos con material de alta calidad. Eh, estamos aquí hoy para compartir con vosotros la formación, información de, que nos va a dar Chevy Verdager sobre eh, todo lo que esconde la histamina. Chevi es un profesional dedicado a la salud, su visión holística de la persona le ha convertido en un referente de primer nivel, preocupado siempre en mejorar la salud de sus pacientes. Xavi, conociéndolo, he notado que es una persona muy activa, siempre está pensando en nuevos proyectos, en realizar conferencias, informar siempre de, de nuevos productos y material que se puede utilizar y eh, siempre nos transmite su eh, conocimiento a través de sus libros, a través de conferencias, participando en, en medios de comunicación y en eventos como lo que vamos a tener aquí hoy. Y Chevy, muchas gracias por estar aquí y cuando quieras empezamos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. ¿Qué tal estáis? Buenos días a todos. Caras conocidas por aquí. Muy buenas a todos. Bienvenidos también a los que estáis en casa. Muy agradecido de poder compartir con todos vosotros una de mis mayores inquietudes, una de las uno de los temas que más han avanzado en los últimos tiempos y que más vemos. Uh, y queremos que podemos ayudar muchísimo a, a la gente con este temazo que nos ocupará esta mañana antes de empezar quiero dar las gracias Alessandra muchas gracias por la presentación Emilio que siempre ha facilitado toda nuestra relación y, y toda la evolución que he seguido con el laboratorio decir que me siento muy afortunado de sentirme acompañado con CFN y con todo el equipo de CFN en el desarrollo y la innovación de suplementos que faltaban, que faltaban en, nuestro, en nuestro catálogo para ayudar a los pacientes porque van apareciendo estudios científicos con mucha velocidad. sin embargo, los suplementos que a veces necesitamos, pues eh, no los tenemos y los tenemos que ir mezclando y complicando la vida a los pacientes y muchas veces terminando haciendo tratamientos más caros o más costosos. que me siento muy afortunado de poder contar con suplementos de mucha calidad y yo poder a, ayudar a, a crear suplementación que nos, falta, ¿no? que nos falta a medida que vaya, vamos avanzando y, y conociendo mejor los, los estudios respecto a la histamina en este caso o como problemáticas intestinales. Um, por lo tanto, dicho esto, muchas gracias a todo el equipo CFN, también los que estáis presenciales, vosotros, todos vosotros, y los que estáis en casa. Bienvenidos a todos, muchas gracias por tomaros el tiempo y espero que cuando terminemos dé la sensación que hemos aprovechado mucho esta mañana, que hemos dejado de hacer cosas un sábado por la mañana para estar uh, aquí y que sea un día de docencia que nos ayude a tomar mejores decisiones, que cada uno desde su especialidad sanitaria pues, pueda añadir los conocimientos que pueda aportar personalmente hoy y que si tenéis alguna duda desde aquí o desde casa, me podéis escribir, yo intentaré responder. Si hay alguien que quiera hacer una aportación, estoy preparado para aprender de todos vosotros, vengo a compartir y a, a sumar, ¿no? a sumar conocimiento. ¿Qué es lo que me interesa que, eh, durante el día de hoy? ¿no? Me interesa muchísimo... Eh, una parte que es la nuestra y tener en cuenta otra parte que no es tanto la nuestra. la medicina personalizada es el trabajo que hacemos cada uno de nosotros desde la especialidad, la especialidad sanitaria de la que pertenecemos. tenemos hoy día y estamos viviendo hoy día en, según mi opinión, un momento único. tenemos tecnología para analizar la microbiota intestinal a través de las heces, a través de ácidos orgánicos en orina. podemos mirar en saliva cómo está nuestro índice de estrés, las hormonas. Es decir, yo no recuerdo en mi vida activa laboral una época que tengamos herramientas para personalizar, como hacemos hoy, la medicina. ¿no? Por otro lado, está la educación del paciente. Cada vez me molesta más dar pastillas al paciente sin explicarle el mecanismo por el cual se están teniendo estos síntomas que tiene. Y me encanta poderles explicar qué tienen que hacer para poder mantener su salud una vez resuelto el problema. Porque. No me gusta que se tomen un suplemento de DAO o un suplemento para metilar mejor y que la gente se encuentre súper bien mientras toma los suplementos, las pastillas, y por lo tanto que me ponga una medalla a mi buena interpretación. Pero que al dejar los suplementos, el paciente vuelva a decir: Ostras, estuve bien mientras me estaba tomando esto, pero me he dado cuenta que al dejarlo de tomar, pues vuelvo a tener los mismos síntomas. A mí esto no me ha funcionado, dicen los pacientes. Pues. Esto es un error muy grave por mi parte, porque me salté esta parte de la educación personalizada. Solamente estaba jugando yo a las tecnologías, a lo que descubrí, para saber cuál era el suplemento que mejor le iría por lo que a mí me gusta estudiar de suplementos, mecanismos. Y me olvidé de explicarle al paciente por qué tiene este problema y qué tiene que hacer una vez esté resuelto para mejorarlo. Entonces, la medicina personalizada, creo que esta parte de la educación al paciente es muy importante y yo siempre hago enfadar a mis secretarias porque me alargo las visitas, porque cherras masa, me dicen. Les explicas demasiadas cosas en las visitas y me alargo por culpa de todo esto. Entonces, uh, esto creo que a veces abuso, pero me gusta explicarles lo que tienen que hacer y explicarles el porqué. El por qué a veces lo puedo esquematizar de esta manera. ¿no? <laughs> Vemos que hablaremos hoy de un temazo que es de la histamina. ¿Qué pasa con la histamina? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los alimentos con histamina? ¿Cuáles son las bacterias que producen histamina? ¿Qué pasa en el cerebro cuando tú fabricas histamina? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo se elimina esta histamina que tenemos aquí dentro? Porque el cubo puede estar más o menos lleno de histamina en función de lo que comes, cómo está la microbiota y cómo está el estrés, por ejemplo, y cómo están los enzimas que degradan la histamina. Todo esto el paciente tiene que entenderlo, porque hay gente que tiene problemas en la eliminación, otros en la alimentación, otros en la microbiota y al final no habrá un tratamiento para las patologías Um, hay gente que se toma antihistamínicos naturales, otros químicos. Y yo al paciente me digo, ¿quién dirías que lo hace mejor? ¿Hay que se toma antihistamínicos naturales o químicos? Ninguno de los dos. Um, si tienes un problema de exceso de histamina, habrá que ver cuál es el mecanismo por te está pasando todo esto. Mientras tanto, para vivir, pues bueno, un antihistamínico puede ser una opción, pero no una solución. Y factores que puedan provocar que se desganulen células que liberan histamina. Esto es lo que una de las cosas que hablaremos hoy. Me interesa mucho la educación al paciente. Estoy seguro que hay profesionales sanitarios que somos pacientes de problemas de histamina, no solamente profesionales sanitarios que tratamos a pacientes que nos vienen a la consulta. Esto es algo muy común y por tanto nosotros no formamos parte de un mundo distinto al que viven los pacientes, ¿no? Muchos de nosotros compartimos de estos problemas. Y otro temazo que tiene que ver con la histamina es que esta hormona o neurotransmisor actúa en una serie de receptores. Hay cuatro receptores importantísimos de la histamina y los medicamentos muchas veces buscan estos receptores como diana terapéutica para impedir la activación. Como, las hormonas, como los estrógenos, ¿no? los, la hormona sexual femenina. Hay veces que se utilizan medicamentos para frenar la fabricación de estrógenos y otras veces para bloquear los receptores, para, por ejemplo, los cánceres hormonodependientes. Pues la histamina pasa lo mismo. Hay veces que tenemos demasiada histamina y otras veces que tenemos a los receptores más sensibles uno u otro. ¿no? Y estos receptores están ligados al fenotipo de nuestro sistema inmunológico, la histamina. Ya veréis que tiene cosas muy buenas y tiene cosas que nos pueden perjudicar. Y según el receptor que se activa con la histamina que tenemos circulando en sangre, puede polarizar el sistema inmunológico adaptativo, los linfocitos T-helper, hacia una ruta, un fenotipo, linfocitos T-helper 1 o T-helper 17, que son proinflamatorios. Por eso, veréis que el receptor de la histamina número 1 y el receptor de la histamina número 4 son dianas terapéuticas para tratar patologías que están involucradas con linfocitos T-Helper 17 y T-Helper 1. Por ejemplo, las artritis reumáticas, las colitis, el, las tiroiditis de Hashimoto. Veréis que muchos pacientes que tenemos con autoinmunes tienen problemas de histamina, porque este exceso de histamina, cuando hay actividad de estos receptores, justamente polariza el sistema inmunológico hacia rutas que están asociadas a autoinmunidad y a inflamaciones. Hay otros receptores como el receptor H2 de la histamina que se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, tú cuando tienes la histamina en sangre puede activar un receptor u otro con funciones inflamatorias o antiinflamatorias. Entonces, la histamina, la hormona en sí no es mala, tiene funciones fisiológicas indispensables y puede tener efectos inflamatorios o antiinflamatorios. Entonces, vemos que esta histamina que circula en sangre um, va a polarizar el sistema inmunológico en un lugar u otro en función de cómo están los receptores. Esto es lo que quiero llegar finalmente para que veamos que no es solamente una dieta baja en histamina lo que va a favorecer a nuestros pacientes. ¿no? Por lo tanto, en este desafío voy a intentar uh, saciar todas las herramientas que yo conozco para intentar um, conocer todo este mundo de la histamina y lo que lo rodea y el desafío de nuestros pacientes qué es lo que me? quiero que sepan cuál es la mentalidad y qué es el foco dónde tienen que poner el foco los pacientes para cambiar hábitos de vida porque estos hábitos de vida hay estudios de psicólogos que han visto que la gente que ha tenido un infarto es decir casi me muero y están sobreviviendo de siete personas que han tenido un infarto solamente una adquiere hábitos de vida distintos para intentar mejorar este factor de riesgo que, que tuvo. Y seis de cada siete se medican para, o solamente se medican para esto. Entonces, si a gente que le iba a la vida, solo uno de siete tuvo una actitud para desafiar y adaptar nuevos cambios de hábitos de vida, la gente que tratamos por problemas de histamina, que muchas veces no les va la vida, ¿cuánta gente <laughs> va a... Cambiar de hábitos de vida. Yo siempre pienso, lo tengo muy jodido, porque la gente muchas veces no es consciente del lío en que está metido. Si gente que ha tenido un infarto tiene poca conciencia para tomar hábitos de vida, imagínate la gente que tiene problemas de histamina que muchas veces no les va la vida. Solamente pasarán muchos problemas de salud, pero no les va la vida, ¿no? Estoy hablando de gente que tiene trastornos funcionales digestivos. Esto está asociado a un aumento de histamina. Vemos que los trastornos funcionales digestivos como el, el colon irritable, la, el reflujo gastroesofágico, la dispepsia funcional, las migrañas. Iremos viendo que, cuáles son las patologías, pero hemos visto que patologías como el colon irritable está asociado a muchos factores distintos, factores psicosociales, predisposiciones genéticas, alteración de la microbiota intestinal, inflamación de bajo grado y una hipersensibilidad visceral. El primer cerebro, el sistema nervioso central, con la activación del eje neuroendocrino, puede el hipotálamo o hipófisis adrenal, cuando está hiperactivo, causar una disbiosis intestinal, una inflamación de la mucosa y una alteración de la permeabilidad intestinal. Y esta disbiosis puede, a su vez, afectar después, aumentando concomitantemente el eje de estrés. Entonces, hay una, rea, una relación recíproca entre el sistema neurológico intestinal y el sistema neurológico central. Pero todo esto siempre está asociado a una serie de desequilibrios. Se ha visto que la gente que tiene trastornos funcionales digestivos hay una alteración del sistema inmunológico y una alteración de los niveles de histamina. Los protagonistas de estos trastornos funcionales, a nivel inmunológico, que está, están todos desequilibrados. Por lo tanto, es muy difícil que encontremos una dieta para el colon irritable o un suplemento para no tener gases o un suplemento para ir cada día de vientre. Y que no vayas pastoso o estreñido. Porque al final hay una alteración de este sistema inmunológico. Por un lado, se ha visto que hay un aumento de la cantidad de mastocitos, de células de mast. Esta es la primera célula que tenemos que conocer. Los mastocitos están sobre todo en los lugares que. Uh, se debe de, de reconocer lo que no es nuestro de lo que es nuestro. Están sobre todo en la piel, en el intestino y en los pulmones en, dos, en gran cantidad. Y se ha visto que la gente con colon irritable tiene mucha más cantidad de mastocitos en el intestino y en la piel que la gente que no tiene estos trastornos eh, inflamatorios intestinales. Los eosinófilos también se ha visto que están aumentados. Los eosinófilos también son las células inmunitarias que dentro, igual que los mastocitos, tienen gránulos. Ambas mastocitos y osinófilos están en más cantidad en la gente que tiene trastornos funcionales digestivos. Entonces, todo lo que haga que aumenten estas células en nuestro sistema digestivo van a, queda, van a condicionar que aumente la histamina y los síntomas de hipersensibilidad visceral. Porque la histamina es un modulador de la hipersensibilidad visceral. Cuanto más histamina, más hipersensibilidad visceral. Que esto lo da, que sale más adelante un receptor que está en el sistema uh, nervioso del intestino, que se llama TRPV1. El TRPV1 es el receptor de la capsaicina, que es el que hace que tengas hipersensibilidad visceral a los gases, a la comida. Aunque no tengas muchos gases, da la sensación que tengas muchos gases. Entonces, esto es una de las cosas que nos condiciona. Por lo tanto, cuanto más mastocitos y más eosinófilos, más cantidad de histamina y más sensibilización del sistema nervioso periférico, con lo cual la gente, los pacientes tienen más síntomas. También en alteración de las citoquinas. Hay un predominio de citoquinas que van por la ruta TH2. La interleuquina 4 y 13 son citoquinas que están elevadas. Nosotros desde la psiconeuroimunología estamos muy interesados en entender esto. La interleuquina 4 y 13, cuando están elevadas, hay más mastocitos que se reclutan en las mucosas. Esto es necesario cuando hay una inflamación, cuando hay un reto inmunológico como un parásito, un hongo, un virus. También sabemos que los eosinófilos son atraídas por quimiotaxis cuando tenemos la interleuquina 5. También la gente con trastornos funcionales digestivos tiene más interleuquina 5 en sangre. Entonces, si reducimos esas citoquinas, habrá menos quimiotaxis, menos atracción de los eosinófilos. Si reducimos la 4 y la 13, habrá menos quimiotaxis, menos atracción de mastocitos en estos tejidos, que son los que dan estas inflamaciones de bajo grado, ¿no? Entonces, estamos interesados en arreglar el origen de esto, porque esta inflamación es lo que hará que aparezcan uh, reacciones adversas a, la, a los alimentos. Los alimentos ricos en histamina no son malos, los alimentos ricos en lactosa no son malos, los alimentos ricos en fructosa no son malos, pero hay mucha gente que hace una dieta baja en Food Maps o baja en fructosa durante muchos meses o años. Hay gente que hace una dieta baja en histamina durante años y dice, ostras. <laughs> hay alguna cosa que no está bien si estos alimentos te dan reacciones adversas. Entonces, vemos que por un lado podemos encontrar reacciones adversas a, a tóxicos que venían con los alimentos y por lo tanto aquí no intervenimos, sencillamente había algún tóxico en el alimento. Y las reacciones que no son tóxicas, por un lado están las reacciones alérgicas y las reacciones que no son alérgicas, las que no hay um, participación del sistema inmune. Nosotros nos centraremos mucho, no en las alergias, que hay alergias tipo 1, que la, el desencadenante es instantáneo, es uh, un alimento, la exposición a un antígeno del cual, que suelen ser proteínas, que si nosotros fabricamos alergia, fabricamos IGS contra un antígeno que suelen ser proteínas, pues tenemos una gran liberación de histamina en los mastocitos. En cambio, uh, las, las reacciones que no son tóxicas, que eh, no interviene el sistema inmunológico, Uh, aquí incluimos la falta de lactasa en el intestino. Cuando alguien no tiene lactasa, una enzima, cuando comas lactosa, pues tendrás problemas de absorber esta lactosa. Si no se absorbe en el intestino delgado, llegará en el colon y aquí en el colon uh, genera fermentación, más gases y más ácidos gasos de cadena corta. Lo mismo pasaría por el glut 5 y el glut 2, la gente que tiene una alteración de este transporte de la fructosa y el sorbitol por una inflamación intestinal, por ejemplo. Si el GLUT5 y el GLUT2 no está bien en el intestino delgado, a la que comas fructosa y sorbitol en excesiva cantidad, por lo mal que tengas estos transportadores, no se absorben en el intestino delgado, generan un efecto osmótico en el intestino delgado, llegan al colon y fermentan en el colon la fructosa y el sorbitol. Chévere, cuando como un plato de cerezas me dan cacas pastosas de diarrea. Como chicles y me dan muchos gases y cacas pastosas, dice el de la fructosa y el del sorbitol. Me tomo un vaso de leche, un café con leche por la mañana, y me he dado cuenta que después del café con leche me va muy bien porque. Me ayuda a ir de vientre a cagar antes de ir a trabajar y me voy duchado, desayunado y, y, y cagado al trabajo, todo tranquilo. Y estabas a punto de descubrir que tienes problemas con la lactasa, porque el café con leche, si no se absorbe la lactosa por falta de actividad de lactasa, te da síntomas. Entonces, hay mucha gente que tiene el intestino delgado mal, tiene síntomas y vive con estos síntomas. Mientras crees que no pasa nada. Uno hace una, una dieta baja en Foodmaps. ¿Sin lactosa, sin fructosa? Y yo digo, vale, ¿y qué haces para arreglar este transporte o esta lactasa? Porque sabes que tienes un problema intestinal delgado, ¿no? Está bien que si tienes el tobillo inflamado no lo apoyes, pero coño, si está inflamado, ¿te interesa tratar el ligamento, por ejemplo, no? O, me explico, entonces está bien reducir la ingesta de lo que nos dé problemas, pero habrá que arreglar el origen. Y luego está... Um, las reacciones inmun no inmunológicas que intervienen enzimas, he hablado de los azúcares, lactosa, fructosa, sorbitol, y hay gente que en lugar de tener problemas de absorber azúcares, tiene problemas para absorber proteínas. Hay gente que tiene problemas para digerir y absorber la histamina y otros la tiramina. Y cuando toma queso, tiene dolor de cabeza o, un, o, o que le sube la presión arterial. O cuando tome uh, vino y embutido o pescado. Resulta que tiene um, cacas pastosas, hinchazón y un ataque de migraña. Entonces hay gente que no tiene problemas con los azúcares, que tiene problemas con las proteínas cuando las come. Si no las come, no. Entonces, bueno, entonces, ¿qué coño pasa en el intestino delgado? Entonces hay enzimas que degradan estas aminas y si el epitelio está inflamado, la lactasa no funcionará bien, no se fabricará el epitelio, pero tampoco el DAO se activará bien en el mismo epitelio. Es lógico que si el epitelio del intestino está inflamado, tendremos problemas con los enzimas que degradan azúcares, con los enzimas que degradan histamina, y por esa razón hay una gran comorbilidad entre, entre personas que tienen problemas de colon irritable, personas que tienen problemas con la intolerancia a la lactosa e intolerancia a la histamina. ¿Por qué? Porque si el epitelio intestino delgado está inflamado y no hay lactasa suficiente, si esta enzima no se fabrica en suficiente cantidad y el DAO tampoco, evidentemente ni la lactosa ni la histamina, si la lactasa y el DAO que degradan respectivamente una y otra, uh, no funcionará. Me explico. ¿eh? Por eso es tan habitual que haya pacientes que digan, me han mirado el DAO, una enzima que hablaremos toda la mañana, me han mirado el DAO, o la enzima que degrada la histamina, y la tengo con actividad baja. He hecho el test de intolerancia a la lactosa y también me ha salido bajo. Hostia, lo tengo todo. No, no lo tienes todo. Solamente tienes que arreglar tu intestino delgado para recuperar la actividad de estas enzimas y volver a comer normal, como antes, ¿no? Como antes hacíamos. Antes de entrar, diferenciar la intolerancia a, a, a la histamina y la alergia alimentaria. Cuando tenemos una intolerancia a la histamina, esto es una reacción no inmune, anormal, por una, cantidad, por una ingestión alimentaria de alimentos ricos en histamina y que en dosis normales, serían que, que lo ingerimos en dosis normales que serían toleradas normalmente y hay personas que no la toleran bien, ¿no? entonces es una reacción no inmune y aquí incluye al mecanismo por el cual nosotros lo tenemos que degradar algunos fármacos a la microbiota lo iremos viendo. En cambio la alergia alimentaria es una reacción adversa eh, que surge de una respuesta inmune que se va repitiendo cada vez que nos exponemos. Entonces son dos cosas distintas, nos podemos encontrar reacciones adversas um, de origen alérgico, es decir, vemos que las IGE suelen estar elevadas, aquí nos encontramos como las dermatitis atópicas, el asma, las, los chocanafilácticos, los esofa, las, las esofagitis eosinofílicas um, bueno, y todas las alergias que tengamos al medio ambiente. Y luego las que no son, uh, 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 las que no intervienen en el sistema inmune, las que decíamos antes, aquí pueden estar los problemas con la lactosa, los problemas con la fructosa, los problemas con el sorbitol. Es decir, son mala absorción de azúcares por culpa de que el intestino delgado no está bien. Luego están otros como los sulfitos, que pueden también dar reacciones adversas uh, parecidas a la histamina. También el glutamato monosódico, que es el E621. Entonces... Hay gente que tiene uh, problemas con los salicilatos, que no elimina bien los salicilatos. Yo tengo alergia a la aspirina o a los ibuprofenos. Pues bueno, hay muchos alimentos ricos en salicilatos que, por lo tanto, a esta gente que tiene alergia a la aspirina, pues deberían de reducirlos. Entonces, por un lado tenemos la histaminosis no alérgica, la intolerancia, o ali intolerancia alimentaria, y la otra tenemos la alergia alimentaria. Esta alergia alimentaria, respecto a la intoxicación... Y esta alergia alimentaria respecto a la intolerancia, vemos que en la alergia alimentaria a un alimento, por ejemplo a las caseínas lácteas, que esto es muy habitual, sea las caseínas o las beta-lactoglobulinas, hay gente que tiene alergia a este tipo de proteínas lácteas y hay un aumento de las IGEs en sangre. Entonces, vemos que aunque tome pequeñas cantidades, uh, hay una gran sintomatología cuando toma uh, alimentos que uno tiene alergia. Y la reacción es muy rápida, es inmediata, hay una subida muy rápida y hay riesgo a, a tener enfermedades, un choque anafiláctico. Entonces, hay siempre síntomas en piel y siempre hay síntomas en pulmones. ¿eh? Entonces, la gente que tiene intolerancia a la lactosa, hay, porque hay gente que dice, yo me tomo queso y me ha dado una reacción alérgica. Si ha dado una reacción alérgica, tiene que haber síntomas de piel y pulmones. Porque si fuera la lactosa, que hay en el queso, y no las caseínas, que están en el queso. Porque cuando alguien come queso y tiene síntomas, dice, ahora no sé qué es, si es lactosa o la lactosa o las proteínas. Si son las proteínas los que te dan alergia, tendrás síntomas de piel y pulmones. Si es la lactosa, tendrás síntomas digestivos y extradigestivos, pero no piel y pulmones. Es una manera de, de diferenciarlo. Luego hay que derivarlo al a, alergólogo para que le mida las IgEs totales y le haga el prick test, con todos los test en piel, para confirmarlo, pero hay que mirar en sangre las, las IGEs totales, la, en sangre las proteínas lácteas, cómo están las IGEs contra las proteínas lácteas y así lo sabes seguro, pero siempre hay afectación de estas IGEs cuando están elevadas, tienen receptores en los mastocitos, las IGEs tienen receptores también en los basófilos, entonces cuando las IGEs están altas sabes que los mastocitos, los células de más se están desgranulando a tope y los, masto y los vasófilos se están desgranulando y liberan estos gránulos que hay dentro que llevan histamina. Por lo tanto, mientras las digeres están altas, eres una máquina de liberar histamina de los mastocitos y los vasófilos. Por lo tanto, esta gente tiene problemas de histamina de origen alérgico. La intolerancia a la histamina, que es esta um, mala capacidad de degradar una, histamina, una cantidad de histamina que hemos comido que debería de ser tolerable, eh, Juega un papel importante en el intestino. Los síntomas suelen salir en, en menos tiempo, o sea, se, se tardan más en sentir los síntomas, no son tan rápidos como la alergia. Y pasa unos... y las diges uh, uh, totales están bien. No, la gente no tiene las DGEs elevadas cuando tienes intolerancia a la histamina. Por lo tanto, uno puede tener síntomas de histamina por una alergia y puedes tener síntomas de histamina por una histaminosis no alérgica. Es lo que llamamos intolerancia a la histamina. Si tuvieras una intoxicación alimentaria, por ejemplo por uh, mala conservación del pescado, pues nos encontramos que las alergias um, cuando hay una intoxicación hay una, en menos de dos horas pues hay una gran concentración de histamina. Las alergias van acompañadas de las Igs elevadas y si tienes síntomas de histamina pero no hay Igs elevadas podría sospechar por una intoxicación. Pasan enseguida, la, la histamina se libera enseguida. Y una de las cosas que vemos cuando las, hay una alergia, una alergia y las IG están elevadas es que los mastocitos y basófilos, como hemos dicho, se desganulan. Entonces podríamos analizar estos gránulos que hay dentro de los mastocitos en sangre para saber si esto que no debería aparecer en sangre, porque están dentro de los mastocitos, si aparece. Así sabrás si se están desganulando y están activándose estos mastocitos. No sé si se ve, desde casa se ve si escribo aquí, compañeros, o pongo la pizarra más al centro. Eo, Ferran, aquí se ve. Si tenemos los mastocitos y los basófilos con estos gránulos, aquí dentro hay gránulos de histamina. Hay gránulos de triptasa. Cuando el receptor de la IGS ha reconocido a las hemorbolinas E, este receptor que tiene los mastocitos y que también tienen los basófilos, pues al ser reconocido y al, al producirse el binding, la histamina y la triptasa se libera. Por lo tanto, una de las cosas que se utiliza en sangre es que si la triptasa está elevada, es que esto es señal que los mastocitos se están desgranulando. Entonces tú puedes mirar la triptasa sérica, que es un indicador de desgranulación de los mastocitos. Influye mucho la histamina que comemos, influye mucho también si los mastocitos se están desgranulando, porque esto es la histamina, que al final en el intestino delgado se tendrá que degradar vía alimentaria, vía mastocitos. Entonces, hay que dejar claro que hay gente que estos mastocitos están desgranulándose más por culpa de las alergias, de las IGEs. Hay otras circunstancias que constantemente desgranulan estos mastocitos. Cuando la triptasa está elevada, estamos pensando que las personas tienen algún tipo de alergia. Y por lo tanto se están desgranulando los mastocitos y hay que hacer algo para estabilizar estos mastocitos. Hay gente que tiene mastocitosis sistémica, que es una enfermedad que la gente tiene urticarias, dermatitis por todo el cuerpo, migrañas, contracturas, síntomas muy bestias, porque estos mastocitos están derramando toda la triptasa, histamina y mediadores inflamatorios que están aquí dentro. Entonces son gente que se les dan... Medicamentos para estabilizar a los mastocitos, para que no se desgranulen. Esto se llama el cromoglicato disódico, es el químico que se suele utilizar. Hay opciones naturales, pero la cuestión es que todas estas inflamaciones es lo que da inflamación del epitelio, baja actividad del DAO, baja actividad de la lactasa y ahora qué pasará con la histamina y con la lactosa. Esta inflamación del epitelio es lo que al liberarse la histamina da hipersensibilidad visceral. Comes y me siento hinchado, distendido, tengo un vaciado gástrico retrasado, me quedo muy lleno, parece que tengo digestiones lentas. Esto es lo que está detrás de estos síntomas. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿no? Entonces, como decía, cuando hay una reacción mediada a las IGS, una reacción, siempre hay problemas de zona de piel, zona de pulmones. ¿eh? Puedes tener asma, puedes tener rinitis, estornudos, habrá dermatitis, piel tópica, eczemas. A nivel neurológico las alergias pueden dar mareos, inestabilidad, choque anafiláctico y problemas cardiovasculares. Los problemas neurológicos y cardiovasculares son también comunes de la gente que tiene intolerancia a la histamina. Cuando hay alergias es muy claro el tema de piel y pulmones. Una de las características es las urticarias crónicas o el angiodema que vemos a, alrededor de los ojos habitualmente y problemas así en la piel, ¿no? Vale. Por lo tanto, estos la gente lo suele conocer enseguida porque es comer el alimento y tener el síntoma enseguida, ¿no? Ups. Por lo tanto, en una situación saludable normal, nos encontramos que cuando nosotros comemos histamina, en el epitelio, tenemos una enzima que se llama DAO y otro que se llama uh, metilación, que cogen la histamina y la degradan en unos metabolitos que finalmente se eliminan por orina. Hoy vamos a acompañar de la mano a la histamina por estos dos enzimas, el DAO y la metilación, para ver. ¿Cómo lo hacen para salir en orina y no acumularse? ¿no? Entonces, lo normal es que tú no tengas ningún problema por tomarte nueces, por tomarte anchoas, ni por tomarte queso, ni espinacas, por ejemplo. Alimentos que llevan histamina se degradan y se eliminan sin ningún problema. Luego puede aparecer otro tipo de problema con la histamina. Es la intoxicación alimentaria que decía ahora. Es decir, un día me tomé una cantidad mayor de la que sabemos. Que somos capaces de degradar. No tenía ningún problema intestinal. El DAO estaba bien, la metilación estaba bien, los enzimas que degradan la histamina estaban bien, pero un día me tomé un alimento que estaba uh, estropeado, que estaba podrido y que tenía una intoxicación por un exceso de histamina. No tenía un problema de degradarlo. Esta gente tiene también problemas de, con la histamina. Lo más habitual es este último, la intolerancia a la histamina. Que nos encontramos que uh, cantidades normales de histamina que podemos comer, si no son degradadas correctamente por el enzima DAO y por la metilación, en el intestino concretamente es especialmente importante el DAO porque se expresa más en el intestino, pero la histamina del cerebro también se tiene que degradar. Y aquí no hay DAO, aquí hay metilación. En el intestino hay más DAO. Entonces, en la piel también hay más metilación. En los pulmones hay más metilación que DAO. Entonces, son los dos que degradan la histamina. Hay tejidos que dependen más de la metilación, cerebro y pulmones. Por eso un metilador lento suele tener ansiedad, insomnio, migrañas, problemas de alergias. Y hay gente que tiene el DAO que está peor. Suelen tener más problemas digestivos, más problemas de piel. Entonces, la, y la intolerancia a la histamina, como iremos viendo entonces, es que el DAO... O la metilación, los enzimas que degradan la histamina no tienen una actividad buena por el motivo que sea. Ahora iremos viendo cuáles son los motivos por el cual cantidades normales de que normalmente deberían de ser toleradas de histamina, hay personas que no la, de, no la eliminan bien. Esto sería un poco el esquema. En circunstancias normales, nosotros to podemos tomar um, queso, embutidos, vino, espinacas, aguacate, berenjenas. Uh, vino, cerveza, <laughs> vinagre, he ido, de o sea, he ido para ir entrando con alimentos que llevan histamina, y el DAO, que se fabrica en el epitelio intestinal, va cogiendo a esta histamina y la degrada en unos metabolitos que veremos cuáles son. Una pequeña parte de la histamina se degrada en el DAO, que está en el epitelio, es decir, fuera de la célula del intestino, en el exterior, y dentro del enterocito, de la célula del intestino delgado, que es porque el DAO sobre todo se expresa en el intestino delgado, y luego la metilación está dentro del enterocito. Este degrada la histamina intracelular. Por lo tanto, una parte de la histamina se degrada fuera de la célula, otra parte de la histamina se degrada dentro de la célula. El DAO es extracelular, la metilación es intracelular. ¿Qué, qué consigue esto? Pues nada, que la histamina que tú comes realmente quede en mucha menos cantidad en sangre después de que se haya degradado. Por lo tanto, estos son nuestros policías, ¿no? El DAO y la metilación son realmente la barrera para que no tengamos un exceso de histamina circulando en sangre, que después activará los receptores si circula en sangre. Ya la tenemos liada. ¿Me explico, eh? Esto, entonces, estos dos tienen que ir bien. Este señor. Un científico, un fisiólogo canadiense, le dieron el premio Nobel, junto con su compañero de laboratorio, por uh, descubrir la insulina. En el año 1929, este señor descubrió a la enzima DAO. Parece que descubrimos algo nuevo, ¿verdad? Yo, cuando empecé a estudiar lo de la histamina, que realmente ha cambiado la vida de, la, de las personas cuando hemos arreglado a esto, pues hace muchísimo tiempo que se conoce esta enzima DAO. Lo que no sabíamos tanto es cómo um, arreglar esto, ¿no? Entonces, es necesario distinguir cómo arreglar este enzima DAO, necesario para la gente que tiene intolerancia a la histamina. Es necesario también arreglar la metilación, si el problema fuera la metilación y no el DAO, o tal vez los dos, que son los que dan intolerancia a la histamina. Es decir, yo no tengo mmm, alergias, solamente que tomo pequeñas cantidades de histamina y me dan síntomas, me dan problemas, ¿no? La intoxicación por histamina es cuando ingerimos de golpe alimentos que tienen mucha cantidad de histamina. ¿Qué ocurre? Que aunque tengas el DAO y, el, el DAO y la metilación bien en el intestino, si ingieres mucho, aparecen síntomas enseguida. Los que suelen llevar uh, demasiada cantidad de histamina y que nos intoxican, como veremos, son el pescado y el queso, pero sobre todo el pescado. La ingesta de pescado y queso hace que, si lleva demasiada histamina, pues 20 o 30 minutos después de la ingestión ya tenga síntomas. ¿no? Entonces, este, esta situación, 20 minutos después de tomar um, una gamba, por ejemplo, pues tenemos una reacción histamínica en la piel, como rubor, picor, una, un zarpullido, una urticaria, diarrea, esto podría oh, que notes un sofoco, todo esto podría tener que ver con la ingesta, um, así, la ingesta voluntaria de alimentos que son ricos en histamina, concretamente en histidina. La histamina proviene de la descarboxilación de los aminoácidos. En este caso, la histamina proviene de la histidina, como veremos. Entonces, la, los alimentos ricos en histidina, cuando empiezan a fermentarse por bacterias, productoras de la histidina de escarboxilasa que hacen convierte la histidina en histamina. Entonces, cuando hay un alimento se fermenta, el chucrut, la soja fermentada, el kimchi, pues fruto de la fermentación tiene más histamina. Si tengo problemas de histamina como colon irritable, va bien que tome alimentos fermentados que me han dicho que van muy bien para la microbiota intestinal. ¿Qué diríais? Va especialmente mal cuando tú comes alimentos fermentados y tienes una mala capacidad de eliminar la histamina. Primero hay que arreglar, no llenar tanto el cubo. ¿eh? Mi abuelo decía, arriba un momento que antes la pipa plena. Llega un momento que vas llenando de histamina, tienes el cubo lleno. ¿no? Pues este pescado es muy rico en histidina, un aminoácido que si entran en actividad bacterias productoras de este enzima, convierte la histidina en histamina. Esto es una reacción normal. Si estas bacterias fer fermentan las verduras, como hemos dicho antes, alimentos fermentados, pues es una manera de producir histamina. Y si lo que hacen es entrar en, estas, uh, en estos alimentos y dan actividad, empiezan a estropearse. Por eso es importantísimo el almacenamiento y la conservación de la cadena del frío para que no haya uh, actividad de bacterias en estas proteínas de los pescados. Por lo tanto, lo que se asocia a intoxicación alimentaria es cuando se ha perdido la cadena del frío o el almacenamiento desde que se pesca hasta que se come. La caballa, la familia de los escombridae son como el atún, la caballa, el bonito, el arenque, la caballa, atún, bonito, arenque son los que más. Y luego hay otros que no son de esta familia que también son muy ricos en histidina como las sardinas, los boquerones, el salmón o el pez de espada. Entonces, estos pescados son pescados que suelen tener mucha histidina, es decir, a la que empiezan a fermentar, son fuentes, potenciales fuentes de histamina, que pueden dar problemas porque se elevarían más de lo normal a, a nivel fisiológico de la, la, la histamina que llevarían. ¿no? ¿Cuáles son las bacterias con la actividad histidina descarboxilasa? De es decir, que a la que entran en el alimento empiezan a convertir la histidina en histamina, pues bacterias como los enterobacteriaceae, muchas bacterias proteolíticas, el citrobacter morganella, muchas bacterias proteolíticas que pueden estar viviendo en temperaturas de 7 a 10 grados y entre 0 y 5, aunque sabemos que a medida que aumenta la temperatura la actividad bacteriana aumenta. Por lo tanto, hay que mantener después de pescar en fresco, hay que mantener la cadena del frío porque si aumentan las temperaturas en el almacenamiento o si se pierde la cadena, pues estas bacterias empiezan a convertir la histidina en histamina. Y una vez se ha convertido, si lo pones en frío o si lo cocinas, no hace que aumente ni se reduzcan esta histidina del alimento. Sencillamente se estabiliza y se queda allí. ¿Me explico? ¿eh? No, no desaparece después. En todo caso, si hierves las espinacas que llevan histamina o si hierves el pescado esto, cuando tú hierves, la histidina que está en el alimento y se habrá convertido en histamina en el alimento, puede ir al agua y que quede en el agua. Pero realmente el, el, el alimento no es que pierda la histamina. En todo caso, hay un traspaso al agua. ¿no? Eh, por eso la cocción y el hervir a veces hace que la gente tenga menos síntomas. ¿no? Pero es por una transferencia de la histamina al agua cuando se hierve, en todo caso. Por lo tanto... Este paso de histidina a histamina se produce por la histidina de carboxilasa y necesitamos bacterias que fabriquen esta sustancia. A veces es fisiológico por la fermentación de un chucrut o de un quinchi o de un kefir y es una fermentación fisiológica buscada muchas veces y otras veces es por un aumento de las temperaturas y un mal almacenamiento como estábamos diciendo. Por tanto, comer fresco y uh, comer fresco podría... Si comes un salmón fresco podría ser que no pasara nada y que comes un, un salmón que no es fresco, o si compras anchoas, sardinas, que vienen en latas, cuanto más tiempo está en las latas y en aceite, es posible que haya más actividad de escarboxilasa a medida que pasan los meses. Si algún día veis una lata de estas con mojo hinchada, ¿habéis visto alguna vez, no? <laughs> ¿Qué, ¿Qué diríais, que hay mucha fermentación dentro o no? de levadura así que, claro. y, este, y esta sardina si hubiera sido fresca igual no habría pasado nada si no hay actividad de estas bacterias aunque lleve mucha histidina. y en cambio cuando se ha perdido la cadena al frío o el almacenamiento ha hecho que se estropeara pues lleva más histamina ¿no? entonces cuidado con lo que viene envasado los ahumados todo esto que sabemos que, está, que han pasado tiempo pues cuidado no luego están estos que son los que veremos hoy no cantidades que puede ser que no sean muy elevadas de histamina que ingerimos y el DAO o la metilación, uno de los dos o los dos, que no funciona correctamente. Entonces, la intolerancia a la histamina son estas reacciones adversas a la histamina ingerida, que son cantidades fisiológicas y normales. Esto es la definición que ahora mismo se acepta como intolerancia a la histamina porque hay bastante... Lío de esta terminología. ¿no? La intolerancia a la histamina se le conoce también como pseudoalergia, histaminosis enteral, sensibilidad a la histamina, pero a la, a la manera que hay que llamarle es intolerancia a la histamina, que son reacciones adversas a la histamina que hemos ingerido. Por lo tanto, en una determinada parte de la población habla déficit del DAO, una enzima que degrada la histamina, y otras tendrán una mala metilación. Los mecanismos propuestos, por lo tanto, son una concentración elevada de productos que comemos de origen animal o vegetal que se han desnaturalizado y nos ingerimos, o bien que tengas una cantidad de bacterias tú en el intestino que producen esta enzima, no en los alimentos, sino que en la microbiota intestinal tenemos bacterias que fabrican histamina. Tú podrías tomar un kefir o un chucrut. O un kimchi o un yogur de soja que lleva histamina, pero también tienes bacterias en tu propio intestino que fabrican histamina. Casi toda la microbiota fabrica histamina, casi todas las bacterias solamente son los bifidus. Parece ser que solamente dar suplementos de bifidus es un suplemento seguro si no quieres aumentar la histamina al dar suplementos probióticos. Es decir, los trastornos funcionales digestivos, con irritable y reflujo estrofágico, ¿qué probiótico darás? Veréis que hay estudios de todo tipo. Yo me encanta estudiar todo esto y vemos que hay muy pocas cepas que puedan ir bien para un colon irritable. ¿Por qué? Porque realmente casi todos los probióticos tienen actividad del gen de la que codifica la fabricación de la histidina de carboxilasa. Es decir, convierte histidina en histamina. Y si tenemos bacterias que producen histamina, tú tendrás más o menos cantidad en el intestino de histamina. Más y si comes fermentados, que las bacterias están en los alimentos fermentados y las comes, tendrás más o menos histamina. ¿Más? Y si comes alimentos que llevan histamina de, de forma natural, como por ejemplo mmm, el vinagre, por ejemplo, tendrás más o menos. Todo esto va llenando el cubo. ¿Es malo comer y tomar.? No, si tienes el DAO bien y la metilación bien, también no pasa nada. Pero cuando tenemos un paciente que tiene este tipo de problemas, es decir, que sabes que el DAO o la metilación no va bien, pues son uh, cosas que hay que explicarle que no se vale tomar probióticos. Solamente parece ser que son los bífidos los que no tienen actividad de la histidina del carboxilasa y, por lo tanto, son los que no te aumentarán la histamina, que es lo que da inflamación de bajo grado e hipersensibilidad del sistema neurológico intestinal, que es lo que vienen a consultar los pacientes. Entonces, hay que buscar suplementos con bífidos que ahora lo veremos. ¿Qué ocurre cuando este acúmulo de histamina no se puede degradar? Pues que la gente tiene acúmulo en sangre de histamina y que va a activar a los receptores correspondientes. Importantísimo identificar esto, porque cuando hagamos el diagnóstico, tienen que cumplirse al menos dos de todos estos. No hace falta tener todo el pack, pero si, si, si hay dos de estos, podríamos sospechar de que tenemos problemas de intolerancia a la histamina. Es decir, la pseudoalergia, la. Y histaminosis no alérgica. No tengo las IGs elevadas, pero tengo síntomas como si tuviera alergias. ¿no? La histamina da problemas cuando activa el receptor, da actividad al receptor H2 y lo que hace es aumentar la fabricación de ácido en el estómago. Este receptor H2 se expresa sobre todo en el estómago. Por lo tanto, la histamina en el estómago aumenta la fabricación de ácido y ayuda a digerir, a prevenir que no tengas hipocloridia. ¿Diríais que el estómago tiene que ser ácido o no? ¿Cómo diríais que tiene que el ser el pH del estómago para digerir bien las proteínas? Súper sí, ácido, Superácido. entre uno y dos. Tiene que ser una caldera de ácido clorhídrico para que puedas hacer buenas digestiones, para que se active después de la digestión el movimiento migratorio complejo de limpieza digestiva. Y si te falta ácido irás mal digiriendo, e irás mal en el proceso de limpieza posterior que, es, que se llama movimiento migratorio complejo, que aparece dos horas después de ingerir uh, alimentos. Por lo tanto, la histamina ayuda a fabricar ácido. Hay gente que se toma ranitidina para bloquear a este receptor y que no se fabrique ácido. ¿Esto es bueno o malo? Coño, si tienes una úlcera que está sangrando o tienes una, una esofagitis que está inflamada, coño, lo primero que hay que hacer es quitar el ácido. Pues no pasa nada. El omeprazol o la ranitidina que bloquea el receptor podría estar indicado correctamente. Es que tú te pones unas muletas para desinflamar el tobillo. Yo no te voy a dejar las muletas toda la vida para desinflamar el tobillo, pero si está inflamado el estómago, ¿verdad que tenemos que desinflamarlo para que vuelva a funcionar después? Entonces, estos medicamentos bloquean a un receptor para quitar el ácido. Pero tomar regularmente esto hace que tengas falta de ácido. Y el estómago tiene que ser con un pH 1 o 2. Por lo tanto, la histamina. Es muy buena para el estómago, aumenta el ácido y hace mejores digestiones. Solamente estaría indicado bloquear este receptor cuando alguien tiene una úlcera o una esofagitis que te interesa temporalmente quitar el ácido para que cicatrice y después dejar el medicamento para volver a permitir que el estómago digiera normal. ¿Me explico? ¿eh? Pero hay gente que se toma el omeprazol o la ranitidina y al cabo de 15 años dices, hostia, de este medicamento, ¿cuánto hace que te lo tomen? No es que fui al médico, tenía ardor de estómago, me dieron una ranitidina como me iba muy bien, pues ya no he ido a verlo más. ¿Y por qué no ibas a verlo al médico al cabo de seis meses si ya estabas bien? Ah, no, porque como me iba bien, yo creía que me lo tenía que tomar siempre. Y luego son pacientes que tienen sibos, que tienen col irritable, que luego tienen migrañas, porque si falta ácido, el movimiento de limpieza digestivo de bacterias, de residuos alimentarios y de residuos de mucosa que se produce dos horas después de comer este movimiento migratorio complejo de limpieza digestiva que se produce en estas etapas, estas ventanas que no comemos, claro, si te falta ácido, esto no funciona bien y la gente se le acumulan residuos alimentarios de mucosa y de bacterias que deberían de, eh, desde el esófago, estómago intestino delgado, de llevarse todo hasta el colon, pero si este movimiento por falta de ácido no se hace suficientemente bien, la gente tiene SIBOs, que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. ¿Y qué pasa? Si sí, nada, que en lugar de fermentar en el colon, que es donde puedes sacar los gases por el culo, se te generan gases en el intestino delgado y tienes la barriga como si estuvieras embarazada tres meses y la disbiosis la tienes dentro del intestino delgado. ¿Y qué pasará con el GLUT5 y el GLUT2 si el intestino está inflamado por un SIBO? Que tendré problemas con la fructosa, el sorbitol. Y la lactasa, ¿Coño, tampo no, tampoco me tolero la lactosa. Y la histamina, tampoco podré degradar la histamina si el daño no va bien. ¿Me explico? Por lo tanto... ¿Sí? Salgo otra vez del estómago. Este es el receptor H2. Por lo tanto, histamina aumenta el ácido del estómago. La histamina tiene la función de contraer músculo liso. Por lo tanto, es habitual que la gente que tiene exceso de histamina a nivel digestivo tenga distensión abdominal. Los síntomas digestivos, ¿eh? la, los, los la, más mastocitos y osinófilos que se desgranulan, daban trastornos funcionales digestivos. Es decir, distensión abdominal, gases, dispepsia. Uh, pospandrial, es decir, plenitud, hinchazón después de comer, sensación que tienes digestiones lentas, y uh, espasmos digestivos, como que la histamina contrae el músculo liso, duele, tiene espasmos, y además suelen tener o cacas pastosas o estreñimiento, pueden haber las dos cosas. Es más habitual que la histamina dé problemas de caca pastosa o diarrea, pero el estreñimiento también podría ser posible. La histamina, a través del receptor H1, contrae el músculo liso del útero. Por lo tanto, los que tienen la histamina más alta, cuando a las chicas les baja la regla, si tienen mucha histamina, el útero se contrae y no se relaja. Esto duele. Se llama dismenorrea. Pues para mejorar la dismenorrea, ¿qué se hace? Bloquear al receptor H1. Como veremos al final, lo avanzo, el comino negro es el mejor. Por eso, infusiones de comino negro, unos días antes de la regla, bloqueas al receptor H1, es decir, impides que la histamina contraiga y no se relaje el músculo liso del útero, que es lo que hace daño. Esto es mi intervención, el comino. Pero mi paciente, que lo estoy educando, <laughs> él me dirá, me preguntará, ¿pero qué tengo que hacer para no tomar siempre comino y que no tenga tanta histamina Hb? Porque esto ya está en los huevos de las pastillas de comino, las infusiones de comino. Me explico, ¿eh? Nosotros podemos optar para bloquear la receptor H1, pero al paciente le tenemos que reducir la histamina. Por lo tanto, el dolor de regla, desmenorrea, de es típico de histamina. También a nivel de piel y respiratorio. Um, Da problemas a nivel respiratorio de estornudos, uh, asma, congestión nasal, fabricación de más mucosidad. A nivel de la piel da rojeces, urticarias, dermatitis y picores. Y a nivel cardiovascular, como podéis ver, a nivel respiratorio, el que da broncoespasmo es la histamina cuando actúa con el receptor H1. Para la gente que ha tenido el COVID o que tiene COVID persistente, es decir, un virus, activa el sistema inmunológico, se generan inflamaciones, se libera histamina y uno puede tener diarrea o puede tener uh, broncoespasmos. El comino negro es uno de los suplementos estrella uh, para complementar a la gente que ha tenido problemas con el COVID, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque es el receptor H1 el que da estos síntomas respiratorios. A nivel de la piel, es el receptor H1 el que más abunda. Por eso, veréis que los medicamentos que bloquean H1 son muy para problemas de piel, muy para problemas respiratorios, muy para problemas ginecológicos. ¿Lo veis? Que es donde la histamina nos está afectando. Entonces, en la piel son rojeces. Hay gente que tiene mucha histamina en, la pie, en, en sangre y cuando activa estos receptores, pues se le ve que queda rojo enseguida. Hay gente que tiene un, una gran... Um, tiene dermografismo y se nota mucho que cuando se rasca, le quedan grandes marcas. Hay gente que cuando le pica un mosquito hace una gran marca roja y otra gente que cuando se rasca no queda marca y cuando le pica un mosquito queda una marca pequeña. ¿Quién tiene más histamina? El que hace la marca grande o pequeña. ¿Quién tiene más mastocitos en la piel y el intestino? Cuando queda marca grande o marca pequeña, el que tiene la marca grande, ¿no? Entonces esta gente sabemos que tiene más histamina en el cuerpo y activa a estos receptores que están en piel y pulmones o aparato respiratorios, que es donde más. A nivel cardiovascular da problemas de presión arterial baja. Arritmias, puede dar dolor de cabeza, mareos y vértigo a nivel del sistema nervioso central. Entonces es muy habitual que las chicas que tienen dolor de regla sean las mismas que tienen problemas de presión arterial baja y que cuando se exponen al calor, por ejemplo a una sauna, a una ducha caliente o un baño caliente, que el calor desgranula más tocitos, tenga más síntomas de mareo o dolor de cabeza después de esta situación. Muchos de aquí sois profesionales sanitarios. Um, ¿Hay fisios por aquí? ¿Fisioterapeutas? ¿Cuántas veces hemos hecho, porque uno de los síntomas de la histamina también es dolor de cabeza, migrañas y contracturas musculares? Entonces, la gente que tiene problemas de histamina son estos que cuando tú rascas y por la agresión física de los mastocitos de la piel se libera histamina, cuando hacemos masaje, hay gente que se queda roja de la espalda. Y otras que no, ¿no? <laughs> si yo hago masaje a alguien durante media horita y se queda a la espalda roja, ¿habré provocado, con el intento de, con, de, la, de tratar la contractura, habré provocado más histamina o menos después de media hora de masaje? Un montón más de histamina, ¿no? Y si luego le pongo un foco de calor o una bolsita de hielo, porque el calor y el hielo también desganulan más tocitos y se libera más histamina, ¿habrá más o menos después del calor? Más. Y la gente, cuando haya pasado 40 minutos de este tratamiento y se levante, se levantará con más o menos histamina en su cuerpo. Más. ¿Y, y, y qué os dirán la gente? ¿Qué nos dicen? Hostia, estoy mareado. ¿no? Y yo, ya, es que tanto rato boca abajo que es normal que te marees. Y, al, y por la tarde te llaman, o al día siguiente te llaman y te dicen: ¿es normal que esté peor? Desde la sesión me he quedado como muy dolorida después de la sesión. Coño, claro que es normal que no ves que te he puteado durante 30 minutos liberando más histamina, que es lo que te provocaba las contracturas. Y hasta que el DAO no elimine toda esta histamina que te he provocado yo, es normal que te ocurra esto, les digo a los pacientes. <laughs> me explico, ¿eh? ¿Qué ocurre muchas veces en las consultas de fisio? Que hay tratamientos para las contracturas, como los masajes, que empeoran. Por eso la gente se levanta con la presión arterial más baja y mareados. Y que cuando llegan a casa, por culpa del masaje, por ejemplo, pues tienes más histamina que el día anterior y la gente se levanta como dolorida y peor del masaje. Coño, claro, si te acabo de putear que flipas. Pero como tenemos en la cabeza que nos han educado que que contracturas masaje, contracturas calor, yo digo, vale, pero si la contracturas por culpa de histamina empeorarás este tipo de pacientes y tenemos un montón en las consultas de estos y por eso lo explico este ejemplo porque es un ejemplo ¿no? y otro ejemplo sería cuando vas a correr, ¿no? cuando vas a correr el estrés físico o el estrés psicológico ¿eh? los mastocitos tienen receptores de hormonas de estrés El corticotropin release hormone cuando tú, cuando tú vas a correr se libera más histamina por eso es normal que cuando vas a correr tengas histamina porque nos ayuda a estar activos a aumentar es un vaso dilatador por eso se reduce la presión arterial. ¿Te interesa que vaya sangre, uh, um, oxígeno a todos los tejidos si vas a correr? Coño, claro, necesitamos histamina. Por eso hay gente que si tienes muchos mastocitos se libera mucha, mucha histamina. Hay gente que, que cuando vuelve de correr vuelve con la cara roja y otros no. El que vuelve con la cara roja es el que cuando se, hace el de, eh, se rasca o se ducha con agua caliente y fría o le pica mosquito, también hace grandes marchas rojas. Este que, hay gente que se va a correr y cuando vuelve tiene dolor de cabeza o un ataque de migrañas. O hay gente que cuando va a correr, cuando llega, caga diarrea. ¿Habéis ido alguna vez en, en la, a una maratón a correr alguien? ¿A los lavabos de la maratón alguien ha ido? Un espectáculo. <laughs> es un espectáculo porque hay mucha gente que tiene problemas digestivos de tanto entrenar y de, y de no cuidarse el intestino, y por el exceso de estrés físico condiciona inflamaciones intestinales. Y si encima en los habituallamientos te meten naranjas y te meten nueces, Claro, ¿qué lo hacéis apuestas? ¿Para que reviente? Este... Claro, si vas a correr y se libera más histamina, y comes histamina, y tu intestino no está bien, pues ¿qué ocurre? En las maratones, que la mayoría de abandonos son por problemas digestivos, no por contracturas o dolor de espalda o, de, o dolor de rodilla. La mayoría de abandonos son por espasmos y diarreas de la gente. Y si vais a los baños, esto es bastante significativo. Vale. No sé, igual me dejo algún ejemplo. Gente que va al balneario, ¿no? A relajarse y sale mareado y con dolor de cabeza porque le baja demasiado la presión arterial. El calor y el frío desgranulan mastocitos también. Entonces, los síntomas de referencia de la intolerancia a la histamina son estos de piel: picores, roja, dermatitis, hinchazón, urticaria. A nivel digestivo, los que hemos comentado: distensión abdominal, plenitud después de comer, gases y cacas pastosas o estreñimiento. A nivel uh, ginecológico da contracción del útero. A nivel cardiovascular habitualmente es que la presión arterial esté baja y también puede dar arritmias con alguna taquicardia. La histamina también es una hormona de estar atento y concentrado. Um, si estuvieras mucha histamina en el cuerpo, la gente suele tener problemas de ansiedad. Pero también se utiliza antihistamínicos para ayudar a sedar a la gente y a dormir. Hay medicamentos antihistamínicos para dormir. Entonces, la histamina también regula los ritmos circadianos. ¿no? La necesitamos a nivel cerebral para estar atento y también para, cuando se reduce la histamina, para poder estar relajado y dormir. Los síntomas crónicos de exceso de histamina están asociados con la fatiga crónica, a la fatiga cronia, crónica, perdón, la ansiedad, uh, pánico y depresión también están asociados sofocos cuando hay un, una subida de histamina uh, de golpe nerviosismo y insomnio vuelve y esto de qué depende pues de lo lleno que tienes aquel cubo que enseñaba en el principio ¿Eh? Con, mi abuelo decía llega un momento que se te termina la paciencia que la pipa que la pipa, que la pipa plena es decir si tú, toma, si tú vas muy estresado y el estrés desganula más tocitos y le, se libera la histamina en sangre, que luego activará a cualquiera de los receptores, el H1, H2, H3, H4. Entonces, cuanto más factores tienes que aumentan la histamina en tu cuerpo, sea la liberación endógena por el estrés, por el calor, por el frío, o la ingesta de alimentos que llevan histamina, todo esto, si no se elimina, da, dará síntomas en distintos lugares del cuerpo porque depende de los, receptores donde están, eh, eh, de los receptores donde están expresados. Por eso, a nivel cardiovascular hay unos síntomas, a nivel del sistema nervioso, respiratorio, gastrointestinales, pues todos estos son fruto de un exceso de histamina y el tratamiento suele ser doy un antihistamínico o doy un medicamento para bloquear al receptor. Y así la gente puede vivir bien. Se dan medicamentos para... antihistamínicos para dormir, para la ansiedad, antihistamínicos para quitar el ácido del estómago, antihistamínicos para las dermatitis, antihistamínicos para el colon irritable, um, antihistamínicos para la urticaria, muchos medicamentos que podrían servir a distintos especialista, especialistas. ¿no? Todo por problemas con esta histamina, que proviene de la palabra histos, que es tejido y que está presente en muchísimos tejidos del cuerpo. Es una amina biógena, ahora las conoceremos, la amina, las aminas biógenas... Son aminas, aminoácidos que tienen un grupo NH2 extra. Hay las monoaminas, diaminas y poliaminas. Monoaminas tienen un grupo NH2 más. Diaminas tienen dos y las poliaminas tienen más de dos. Entonces, esto um, se descubrió en uh, 1927-29, es la época que se descubrió la histamina y luego la, el DAO también se descubrió en aquella época. Entonces, hace cuatro días. Y los tejidos que los fabrican. ¡ay! Ahora, ahora los veremos. Vemos que el estudio de la histaminosis no alérgica, de la intolerancia a la histamina, han ido aumentando a medida que vamos llegando a la época donde estamos. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos tecnologías analizando la microbiota que nos han ayudado a avanzar más en este tema. Porque, y en los estudios que hay nuevos. En estos últimos seis años ha aumentado mucho las publicaciones respecto a esta amina biógena que se llama uh, histamina y que está, está en todas partes. Tenemos la histidina descarboxilasa de que es una enzima que fabrica histamina. Este se encuentra sobre todo a nivel uh, de órganos, en vesícula biliar, estómago, pulmones y en intestino. Por eso es razón son los lugares donde la histidina se convierte en histamina y es donde más hay. Las funciones de la histamina están uh, involucradas en el sistema neuroinmunoendocrino. Por lo tanto, tiene funciones importantísimas fisiológicas, para nada es mala, el problema es cuando se acumula. De la misma forma que la adrenalina y la noradrenalina es mala. Que coño? Si gracias a estas hormonas me puedo salvar la vida huyendo, corriendo, luchando. Pensando cómo solucionar un problema, entonces no hay ningún problema con las hormonas de estrés. El problema es cuando se acumulan, que uno tiene ansiedad o tiene ataques de pánico o insomnio. ¿no? Pues la histamina es también indispensable y el problema es cuando se acumula. Tiene procesos fisiológicos en piel, cardiovascular, digestivo, respiratorio y en el sistema nervioso e inmunitario, como hemos visto antes. Y patológicos, pues claro, porque puede dar alergias mediadas de lesiges y estos trastornos de la intolerancia a la histamina. ¿Qué tiene de bueno? Que contrae el músculo erizo. En, en particular, bronquios e intestino. Si tú tienes parásitos e intestino, es necesario que se contraiga el músculo liso del intestino, que se fabrique más mucina para tener diarrea y cagues mocos con agua para poder vehiculizar y eliminar un parásito. Si tienes un patógeno o un alérgeno que desencadena una liberación de histamina, necesitas <coughs> toser o estornudar. Por lo tanto, la histamina contrae músculo liso para poder. A protegernos de los antígenos. ¿no? También vasodilata, por lo tanto, la gente que tiene la presión arterial alta se busca un vasodilatador para aumentar esto. ¿no? También la histamina aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando tú tienes un esguince y hay una inflamación, hay un aumento de la permeabilidad y verás que hay edema. Y cuando se empieza a cicatrizar, verás que tienes picor alrededor de la herida. ¿Os habéis fijado en esto? Que se te está curando y tienes mucho picor. ¿Quién diríais que hace el picor? La histamina. ¿no? Entonces, forma, forma parte de los procesos de curación de una herida. ¿no? Eh, aumenta la secreción de mucosas, provoca taquicardias, arritmias, influye en la presión arterial, estimula la fabricación de jugos gástricos, como hemos dicho antes. En el estómago, la histamina ayuda a fabricar ácido. Estimula las fibras nerviosas nociceptivas, por eso cuando te has hecho un esguince y tienes edema, tienes picor. Cuanto más histamina tienes, más uh, sensibilidad al dolor tienes, aunque sean uh, estímulos que para mucha gente no fueran dolorosos. Mucha gente con exceso de histamina le han diagnosticado fibromialgia, porque sencillamente cuando tienes mucha histamina tienes un umbral a partir del cual sientes dolor. A mucho más bajo y son gente que tienen esta hipersensibilidad visceral y e hipersensibilidad a las fibras no receptivas. ¿no? Interviene en, como neurotransmisor, ayuda a regular la termorregulación, el estado de alerta, el apetito y las funciones cognitivas y conductuales. Esto es especialmente importante porque los trastornos del TDA, de memoria, eh, el apetito, la histamina, ayuda a que te sientas saciado, por ejemplo. Entonces, uh, tomarte antihistamínicos podría provocar que tuvieras más hambre, por ejemplo. También ayuda en la inmunoregulación. Antes hemos dicho que la histamina, según el receptor, puede ser inflamatorio o antiinflamatorio. La histamina es inflamatoria a nivel inmunológico. La histamina es antiinflamatoria solo con el H2, el receptor tipo 2, que es el que nos interesa para el estómago, pero los otros, sobre todo el 1 y el 4, es el que está más estudiado. ¿Cómo bloquear el receptor H1 y H4 para que la estamina no estimule este receptor H1 y H4 asociados a linfocitos TGL para 17 y TH1? Es decir, artritis, dermatitis, Hashimoto's. Estas son las patologías que se intenta frenar estos, estos receptores. ¿no? Luego tenemos la cicatriación de heridas, como decíamos, que es in eh, indispensable, y el ritmo circadiano. Por lo tanto... Uno, se puede tomar un antihistamínico y que las neuronas te estén hablando diciendo, Chevy ¿por qué te sigues tomando así antihistamínicos? No puedo estudiar, no puedo concentrarme, no te ayudaré a aprender si te tomas antihistamínicos constantemente. Y a nivel de, de la circulación sanguínea, um, si te tomas un demasiada histamina, vas a dilatar y si, te tomas, um, y si tienes un antihistamínico, Histamínico, pues no tendrás este, este efecto. ¿no? Entonces, aquí tenemos este, esta recreación que vemos los mastocitos, podrían ser los basófilos, que tienen gránulos dentro, podrían ser eosinófilos, que tienen gránulos dentro. Y cuando han sido estimulados con los receptores que tienen, liberan esta histamina en los tejidos donde están, habitualmente en piel, pulmones. Tenemos, por lo tanto, los protagonistas de fabricación endógena, donde se almacena la histamina y podemos liberarla, son mastocitos y basófilos, los tenemos aquí en la pizarra, las células enterocromafines del, del estómago, las neuronas del hipotálamo y de los ganglios basales, que fabrican histamina, sobre todo el núcleo tub tubero-mamilar, importantísimo para los ritmos circadianos. Hay patologías por falta de histamina. En el cerebro necesitamos histamina para estar atentos y concentrados. Por eso, si te tomas un antihistamínico, verás en la caja que pone no tomar este medicamento si tienes que conducir o llevar maquinaria peligrosa. En cambio, hay antihistamínicos que te dirán, tómatelo antes de ir a dormir. ¿Qué es para dormir? Entonces, la histamina es necesaria para la alerta. Los movimientos involuntarios, como los de Tourette, o los problemas de, de no sentirte saciado, están asociados a falta de histamina en el cerebro. Por lo tanto, a nivel de las neuronas histaminérgicas dan saciedad, por un lado, ayudan a estar atentos, concentrados, y la falta de ellos dan problemas como autismo, dan problemas como um, movimientos involuntarios y problemas de saciarte. ¿no? Entonces, y luego hay una pequeña cantidad de histamina que se fabrica solamente si hay activación del sistema inmunológico. Aquí los vemos. Las mast cells tienen gránulos, unos son de histamina, otros son de triptasa. Esto de aquí se libera y circula en sangre y aquí tenemos la histamina. Cuanto más se activan estos receptores de los mastocitos, más histamina encontraremos en sangre. Lo mismo para los basófilos, lo mismo para las células entre endocrinas del estómago, que liberan histamina igual, y las neuronas histaminérgicas que también aumentan la nocicepción, es decir, hace que tengas una sensibilidad aumentada al dolor. Por lo tanto, cuando tú tienes dolor de espalda, cuando tú te rompes la pierna, cuando tienes un esguince, cuando tienes un tirón muscular, una, esguince, una rotura de fibras, el dolor que uno siente no es más que una experiencia sensorial particular de cada persona. El que tenga más histamina tendrá la sensación de tener mucho más dolor. También las vías inhibidoras descendentes, con la serotonina, la noradrenalina. Modulan la sensación del dolor. Pero la histamina es como un altavoz. Cuanto más histamina tienes, más contracturas o, o más sensación de dolor tienes, independientemente del grado de lesión del tejido. Los mastocitos y basófilos tienen receptores para la sustancia P, para el complemento 3 y 5. Por lo tanto, la gente que tiene enfermedades autoinmunitarias, con el complemento 3 y 5 más elevado o citoquinas inflamatorias elevadas como la interleucina 1, los mastocitos siempre se desgranulan, siempre añaden histamina, por lo tanto patologías por virus que van por TH1, patologías por, y que gente que tiene enfermedades autoinmunes TH17, todas cuando hay el complemento elevado, hay las mastocitos que añaden inflamación y por lo tanto aparece esta um, coactivación de los mastocitos y del sistema inmunológico que van aumentando la inflamación. Estas aquí, que fabrican histamina, pero menos, solamente se producen, o sea, no se, estas aquí almacenan histamina y las células dendríticas, los linfocitos T, macrófagos neutrófilos y el epitelio intestinal, estas no tienen almacenamiento de histamina. Sencillamente se libera histamina de estas células inmunitarias solamente cuando tienen que actuar. Si no, no forman parte del almacén. Cada vez que nosotros tenemos una activación de estos receptores, pues se libera la histamina de dentro. Hemos hablado de momento, las IGEs, pod que podrían ser unos activadores con este receptor de la desgranulación de mastocitos. Hemos hablado que el estrés también podría desgranular a los mastocitos porque tenemos receptores de hormonas de estrés. Los basófilos también pueden desgranularse cuando hay un parásitos. Cuando tú veas en tu analítica de sangre vasófilos elevados, más altos de uh, 1,2%, que es lo normal, pues verás que seguramente tienes parásitos y que por lo tanto los basófilos se están desgranulando estos gránulos que tienes dentro. Y son una de las células inmunitarias principales junto con los mastocitos que tienen histamina dentro. Entonces, cuando tú veas los basófilos a 2, tendrías que estar menos de uno. Si los basófilos están a 2, diríais que este paciente tendrá problemas de exceso de histamina en su cuerpo o no. ¿Habrá mucha histamina en su cuerpo? Sí, ¿no? ¿Y si las IGE están por las nubes, ¿tendrá más histamina en su cuerpo? Sí, la gente se toma antihistamínicos porque tiene urticarias, eczemas, dermatitis, migrañas, contracturas, tiene estos síntomas. Si esto sigue elevado y este sigue elevado. ¿Y qué hay que hacer? ¿Antihistamínicos naturales y químicos? Eh, coño, lo que hay que hacer rápidamente es, ¿dónde están las IGE elevadas? Hacemos analíticas, ¿qué son los, las caseinas o lácteos? Coño, pues no te tomes lácteos, que las IGE bajarán cagando hostias, ¿qué es el polen y las gramíneas? Coño, pues no estés expuesto. O te vacunas, vas al ergólogo, habrá que pensar. Pero si los vasófilos están altos, hay que, si los basófilos están altos, analítica de es mirar qué es el parásito y tratarlo. Y después de tratarlo, los vasófilos bajan cagando hostias. Y si los vasófilos estaban a 2 y después de tratar parásitos te los encuentras a 0,5, tienen que estar a menos de uno con ¿eh? Estarán bien ahora o no, sí. Y esta persona tendrá más o menos histamina ahora que has tratado los parásitos y los basófilos que iban reclutándose a, a, allí donde estaba la infección. Ahora hay menos. Habrá menos histamina, ¿verdad? Y la gente cuando te diga, ¿cuánto tiempo tengo que tomarme los antihistamínicos? Yo digo, mira, si no tenemos cojones de arreglar el origen, yo creo que tendrás que tomarte antihistamínicos siempre si no quieres tener los síntomas que debes de tener. ¿Me explico? Eh? Entonces, tenemos receptores. Para parásitos, para reconocerlos, receptores para las alergias, para el estrés. En el estómago, tenemos a las células parietales que son las encargadas de fabricar uh, histamina. Igual que estas células parietales fabrican factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Por lo tanto, necesitamos tranquilidad, ¿eh? necesitamos acetilcolina para que y gastrina, ¿eh? la gastrina que se fabrica en las células G que están aquí abajo donde se sienta el estómago en las células G del antro, pues las células G fabrican gastrina. La acetilcolina es el parasimpático, el que calma, relaja, tranquiliza. Si tenemos buena fabricación de gastrina y no hay ninguna úlcera aquí abajo, y tú masticas, produces saliva, estás tranquilo, estás sentado, y si hay este estímulo de acetilcolina y la gastrina se fabrica normal, estas hormonas son las que ayudan a estimular la fabricación. Uh, de histamina en las células parietales, ¿no? Entonces, eh, perdón, la, la histamina en las células enteroendocrinas. Esta histamina fabricada en las células enteroendocrinas va a estimular a las parietales, las que fabrican ácido. Entonces, por un lado, necesitamos la histamina fabricada en las células enteroendocrinas del estómago, que esta histamina va a ayudar a fabricar ácido clorhídrico en el estómago. Por lo tanto, estos y este ácido previene que no aumente la cantidad de gases y de bacterias en el intestino delgado. Cuanto más ácido está arriba el estómago, que muchas veces damos suplementos como la betaína. ¿eh? O sea, la betaína es un suplemento que va genial para la gente que tiene hipocloridria. Pues yo digo, ¿y por qué no das histamina? Para aumentar también la fabricación de ácido. Hay bacterias que hacen esto. ¿eh? O, cuando hablemos de la solución, quiero explicar esta parte. Porque cuanto más ácido está el estómago, menos hidrógeno en el intestino delgado, menos gases. Y menos sibos tendrás en el intestino delgado, porque el movimiento de limpieza digestivo se hará mejor. Por esta razón, como decía antes, es indispensable. La gente que no puede acidificar bien el estómago, porque se toma ranitidina y por lo tanto no tendrá una buena estimulación de las parietales para fabricar ácido clorhídrico, la gente que se toma antihistamínicos, pues al final no tendrá esa barrera ácida para que todo lo que comes y bebes. No termine estimulando el sistema inmune del intestino y se mueran todos los patógenos con un ácido del estómago que esté a uno, que es lo ideal, ¿no? a uno o dos. La gente tiene o esteñimiento o diarrea, o picor en el recto, en, el, en la zona del recto y el ano, y sensación de digestiones lentas. Entonces la hipocloridria está detrás de muchos hivos, está detrás de estas dispepsias funcionales, del colon irritable, y por esa razón te interesa que este receptor funcione súper bien. Esto lo hace una bacteria que se llama Lactobacillus reuteri. Es especialmente importante el reuteri porque es una bacteria que fabrica histamina estimulando el receptor H2. Mucha gente tiene el pylori en el estómago. Me meto un momento en el estómago y salgo otra vez. ¿eh? Hay gente que tiene el, el licuáter pylori en el estómago o el Epstein-Barr que está replicando en el estómago. Porque le encanta al epstein Bar entrar en una fase lítica en el estómago cuando está el pylori. Muchas veces están los dos y son la gente que os cuesta o nos cuesta de erradicar el pylori. ¿Por qué? Porque han salido de juntos de marcha con el Epstein barr Cuando hay una inflamación y los linfocitos B de memoria de aquel virus que pasaste, que se llama Epstein barr se infiltra en los linfocitos intraepiteliales, porque me lo ha dicho el digestólogo, me ha pasado los tubos y me ha dicho que tengo una infiltración de linfocitos intraepiteliales de más del 25%. ¿Y quién se infiltra aquí? Coño, los linfocitos se han infiltrado, que me lo está diciendo el, el médico. Estos linfocitos de memoria del Epstein-Barr, de aquel virus que pasaste, si se han infiltrado en más cantidad, pueden hacer que se empiece a replicar el virus. Puede, hacer, puede ser, che, que un virus replique en el intestino y y problemas de digestivos. ¡Hostia! Es lo que vemos todos los días. ¿Es que tú tienes herpes labiales cada mes? ¿Sí? Pues coño, ¿no te has preocupado por qué hay un virus que se reactiva en los labios? Pues en el estómago lo hace especialmente el Epstein-Barr. Es decir, que el Epstein-Barr, cuando el estómago está inflamado, Puedes replicar fácilmente y entrar en una fase lítica. Verás los linfocitos altos, trabajando, ferritina baja, y el paciente con los ganglios hinchados. ¿Por qué están hinchados los ganglios? Coño, porque se están reclutando linfocitos para intentar controlar el virus. ¿Y, hay gente, ¿y qué síntomas tiene la gente? Que estoy cansado, que tengo problemas digestivos. Si es un virus, lo verás con estas pistas en analítica: linfocitos altos, ferritina baja y, estos, y este cuadro. Hay que revisar la serología vírica del Epstein-Barr, porque muchas veces es el virus del Epstein-Barr que pasaste el que está reactivando el pylori. o el Pilori inflama el estómago y los linfocitos B de memoria se infiltran en el estómago cuando está inflamada la mucosa y ahí empieza a encontrar el virus del Epstein Barr un lugar donde entrar de esa fase latente que debería de estar toda la vida a una fase lítica se puede reactivar un virus sí acuérdate de los herpes que te dije que hay gente que se le reactiva en la varicela y tiene el prestóster en la edad adulta, coño, es un virus que pasaste y se ha reactivado. ¿sabes? La varicela es el del herpes Foster. y hay gente que se le reactiva el labio, otro que le cuesta el papiloma, y hay gente que replica el Epstein-Barr, que es el hijo puta número uno, que está detrás de las gastritis, está detrás de los Hashimoto, de la artritis reumática, del lupus y el yogren. El Epstein-Barr está detrás de estas autoinmunes, y cuando controlamos esta bacteria, es decir, cuando desinflamamos el estómago y quitamos los linfocitos de memoria y tratamos el *pylori*, le quitamos una ventana donde el virus de barr le gusta para entrar a una fase lítica y liarla estimulando el sistema inmune otra vez a TH1. ¿Vale? Entonces, una vez tratado el pylori, con suplementos naturales o químicos, hay que mantener la funcionalidad del estómago, porque si no, seguiremos teniendo problemas. Entonces, es bueno dar un suplemento que lleve el actobacillus reuteri para estimular las, uh, para que la histamina estimule uh, estas células parietales y mantengamos el ácido. Por eso, después de tratar con antibióticos, hay que dar el probiótico, cepa dependiente, que no es Reuteri, especies en general, sino las cepas concretas para esto. ¿vale? Entonces, esta parte creo que es funcionalmente importante. Esto es otro ejemplo. ¿De dónde viene la histamina? No? <laughs> hay veces que hay una infección por virus y si tienes un herpes o te has vacunado... O has pasado el COVID, da igual, cualquier virus entre por una vacuna, entre del medio ambiente, es reconocido por las células dendríticas, aumentan la interleuquina 12, que esto sirve para que los linfocitos T-NAVE se activen en TH1. ¿Qué pasa? Que estas citoquinas T-HELPER1, si se ha reconocido correctamente a ese virus de la vacuna o lo que estás pasando, o el herpes, estos T-HELPER1 van a aumentar la actividad de las Natural Killers, que fabrican interferón interleuquina 2, lo que hace que estés cansado, con dolor de cabeza. Y estas citoquinas inflamatorias que se liberan van a desgranular los mastocitos. Por lo tanto, es normal tener dolor de cabeza, tener um, problemas de mucosidad, problemas de contracturas, por culpa de la desgranulación de mastocitos que viene por los virus. Hay otra vía que los mastocitos liberan histamina. He dicho los virus y ahora hay también alérgenos. Si tú estás expuesto al polen o a las gramíneas y tienes alergia cuando es reconocido por las células dendríticas, sean de intestino o sean del aparato respiratorio, pues nos encontramos que se fabrican unas citoquinas que bronco contraen o dan inflamación en la piel. Los eosinófilos aumentan, los mastocitos aumentan y liberan la histamina que tienen dentro. Entonces, ¿podría ser, Chevi, que tuviera el virus del Epstein-Barr y alergias y tenga problemas de la histamina? Sí, Tú arreglarás tus mierdas. Si tienes el virus reactivado, hay que tratarlo porque esto provoca liberación de histamina. Por lo tanto, aquí tenemos. Uy, perdón, con el mando he tocado. Por lo tanto, aquí tenemos otro protagonista, que son los virus. Termino esta parte y vamos a, hacer un, a picar algo para tomar un café. ¿eh? Bueno, de hecho, los que estáis en casa, <laughs> supongo que ya estáis haciendo el café. ¡Qué, qué suerte tienen ellos! Por lo tanto, aquí en los mastocitos tenemos un montón de receptores para todos estos que estamos hablando. Uno para las hormonas de estrés, otro para los receptores para hormonas de estrés, para los virus, un veneno, los parásitos. Por lo tanto, los parásitos... También pueden desgranular estos mastocitos. También los LPS, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Por lo tanto, la bacteria Helicoactor pylori, que la he dicho expresamente porque es la más frecuente, es una gram negativa y provoca liberación de mastocitos. Por esa razón, la gente que tiene trastornos funcionales digestivos, que sabemos que hay más mastocitos y ossinófilos en el intestino y liberan histamina, estas, si son. Los LPS de las bacterias gram negativas desganulan al ser reconocidos los LPS, que es un componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas, como la E. coli del intestino o el Licoacter pylori del estómago, pues estas bacterias provocan liberación de histamina. Y la gente puede tener migrañas y dolor de cabeza y contracturas por demasiada histamina producida por el pylori. Por eso veréis muchas veces que la gente que tiene migrañas, detrás está un pilori, una E. coli. ¿Y qué hacen estos? ¿Qué, ¿Qué hacen? Te llenan de histamina ese cubo. Pero yo he visto que si como menos histamina se me mejora o se me van las migrañas. Claro, porque reduces la ingesta de este cubo. Quita el pilori para que tú no fabriques tanta histamina y podrás comer histamina como todo el mundo. Pero hay que reducir la histamina que está en ese cubo, que al final el DAO tiene que eliminar. ¿Me seguís eh, con esto? Por eso veréis que en las migrañas y en las fibromialgias muchas veces está la E. coli detrás, están otras proteolíticas que fabrican histamina detrás y, la, y el pylori, porque estas bacterias desganulan histamina y sustancias inflamatorias, que lo que hacen es aumentar la hipersensibilidad al dolor y la hipersensibilidad visceral. ¿no? De ahí que estos mastocitos, tan tratados para la mastocitosis sistémica, nos interesa estabilizarlos. La dispersia funcional y el colon irritable, sobre todo cuando predomina con diarrea, está asociado a que hay un aumento de la actividad de los mastocitos, mayor expresión del receptor H1 y H2, una hiperexcitabilidad de estos mastocitos y del sistema nervioso, y las neuronas de las mucosas submucosas y de las neuronas eh, aferentes. Tienen más estimulación del receptor TRPV1, que es el receptor de la capsaicina. ¿Os habéis fijado si alguna vez habéis ido a Tailandia, a un país que se come más picante, si no estamos habituados y comes picante? Este receptor de la capsaicina es el receptor de lo picante. ¿eh? ¿Habéis fijado que si comes picante, las cacas, ¿cómo son? ¿Más duras o más pastosas o más blandas? ¿No lo habéis notado? <laughs> He sido el único yo. Si, si tú estás habituado a no comer picante y te vas tres días o una, bueno, si podemos, vamos, 10 días ¿no? a, a Tailandia, si comes picante, verás que este receptor, el de la capsaicina, el del calor, tú comes picante y vas a sentir calor dentro del cuerpo, como un sofoco. ¿sí? Y las cacas, si se estimula este, serán más pastosas, más diarreica. ¿Hasta cuánto? Hasta que este receptor se module. Por eso la gente que tiene col irritable, veréis que hay estudios buenos, modulando a este receptor. Se hace bloqueando al receptor H1, con el comino negro, por ejemplo, o medicamentos que bloquean al receptor H1. Hay químicos alopáticos y hay naturales. Y también hay alimentos de la capsa que estimulan. Se llama capsaicina porque está en el picante. Por eso veréis que la guindilla va bien para la gente con dolor crónico. Que el pimiento de padrón va bien para la gente. Y el pimiento, la, aquel verde, mmm, verde claro que pica... También va bien para moderar la hiperactividad de este, que es el que hace cacas pastosas, hipersensibilidad a los gases, hipersensibilidad al dolor. Por eso... Nosotros nos interesa reducir la histamina, que se reduzca la est esta activación y. Ay. La histamina aumenta por actividad física y estrés psicológico. Podemos analizar en sangre las IGs y el corticotopín release hormone. Así sabremos si los mastocitos están desgranulando. Si el CRH en sangre está elevado, significa que el eje neuroendocrino y por tanto la adrenal va a toda hostia, está activo. Y por lo tanto, sabes que los mastocitos seguro que se están desgranulando. La carnosina se degrada en histamina cuando hacemos ejercicio físico. Por eso veréis que la carnosina se suele dar habitualmente en gente con niveles altos de histamina. Niveles bajos de este aminoácido, carnosina, están asociados en deportistas que tienen problemas de histamina. Que son los que llegan con la cara roja o no. Son los que llegan y tienen picores o no. Llegan de correr, hostia, tengo picos, tengo dolor de cabeza, cago pastoso. ¿Dónde vas con tanta histamina? ¿Vamos a cuidar al intestino o, o a comer menos histamina? ¿no? Entonces, estos suelen beneficiarse de suplementos de carnosina, que es un antioxidante. Estos mastocitos están asociados a estar hiperactivos en enfermedades autoinmunes como la artritis, la dermatitis atópica, la psoriasis, el asma, son las que más evidencia hay. Luego hay otras, como el sobrepeso, la obesidad el colon irritable, la esclerosis múltiple, que también están asociadas. Entonces, estos mediadores inflamatorios, cuando se liberan, que están aquí dentro, como la triptasa, la histamina, el factor activador de las plaquetas, la interleuquina 6, estas citoquinas y sustancias que lo que hacen es generar inflamaciones en, en piel, digestivo, músculo esquelético, como decía antes, con dolores articulares y, y musculares, ansiedad, fobias. Insomnio, migrañas, ¿vale? todo esto se debe a las citoquinas inflamatorias. Los mastocitos liberan citoquinas inflamatorias en sangre y luego hay un compañero que siempre lo ha cogido de la mano con los mastocitos, que son los eosinófilos. Veréis que los eosinófilos tienen receptores de lo que liberan los mastocitos y luego los eosinófilos se desgranulan también. Por eso, los eosinófilos que los analizamos en sangre, aquí dentro, tienen. Unos gránulos, que si los mastocitos se desganulan, ¿quién es el que también se desganula al final? ¿Al final o al principio? Los eosinófilos cuando se desganulan liberan histamina. Los eosinófilos aquí dentro tienen unos gránulos que se llaman. que hay una sustancia que es uh, una, tox una toxina, que es la proteína cationica eosinofílica. Esto que estoy explicando es muy importante. ¿eh? La gente que tiene problemas de histamina hay que saber de dónde viene la mina Si viene de los eosinófilos, tienes que analizar en sangre la proteína catiónica eosinofílica. Tú pides el hemograma, que te salen linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y así sabrás si están altos o no. Si los eosinófilos están altos en sangre, tienen que estar a menos del 5% ¿eh? en sangre. Si los tienes al 6 o al 4,9. Al 6 estaría mal, tiene que estar menos de 5. Si los eosinófilos en sangre están altos, significa que hay algo por resolver, parásitos o alergias. Pero si están altos, significa que la interloquina 5 se está fabricando porque se ha visto algún patógeno o algún alérgeno. Habrá que tratar esto. Pero esta interloquina 5 es lo que aumenta la quimiotaxis de los eosinófilos y que liberan proteína cationica. Tú te analizas en sangre el hemograma para ver cómo están los eosinófilos y la proteína cationica para saber si los eosinófilos se están desgranulando y liberando histamina y proteína cationica. Si los eosinófilos están a 6, ¿está bien o está mal? Mal. ¿Y si está a 8? Peor. ¿Y si está a 13? Coño, si está 13 está muy mal, ¿no? Si los eosinófilos están a 6, la proteína cationica, o sea, la histamina... Se estará liberando seguro. ¿Ve la proteína catiónica? ¿Estará más alta? O se tendría que estar a menos de 24. ¿eh? ¿Estará más o menos de 24? Si está a 6. Si, si los oxíófilos han ido, a ayudan a una infección, coño, necesitamos esto para ayudar con sus toxinas a eliminar el parásito. Pero tú también tienes reacción inflamatoria. Claro, cagarás pastoso, tendrás picores, todo lo de la estamina. Por lo tanto, y si estás a 10, imagina, si, la, si tú estuvieras a, a 6, igual este otro encuentras a 30. Y si está a 10 los eosinófilos, ¿a cuánto estará esto? No lo sé, pues a 60. ¿Me explico, eh? Cuanto más eosinófilos, más estarán trabajando, desgranulándose. Peor se encuentra la gente. No pares de tratar al paciente con histamina hasta que la proteína cationica esté aquí dentro y no en sangre. ¿Me explico? ¿eh? Stick B y una merda estás B. Hasta que no esté bien esto, no te dejo marchar. Seguro que hay algo que está rondando que todavía no hemos terminado. No sé si son los eosinófilos por los parásitos lo que está desgranulando los eosinófilos. Y lo sabes que los eosinófilos liberan histamina porque el biomarcador que utilizamos hoy día es la proteína cateónica eosinofílica. El biomarcador para saber si los mastocitos se desgranulan son las IGs, corticotropin, risnormon y la triptasa. Si la triptasa está elevada en sangre... ¿Estos es que se desanulan, los eosinófilos o los mastocitos? ¿Cuál diríais? Si la triptasa que está dentro de los mastocitos está más alta de lo normal, sabes que el que se desganulan son mastocitos. Y si la proteína cationica eosinofílica está alta, sabes que el que está liándola con la histamina es este. ¿Me seguís, eh? Luego, para reducir eosinófilos, igual hay un parásito. O igual son los mastocitos con sus mediadores inflamatorios que aumentan la proteína catiónica y eosinofílica. ¿Me explico? Eh? Porque a veces se asocia a los eosinófilos altos, y esto alto, solo a parásitos o solo a reacciones alérgicas. Con, eh, puede ser que los mastocitos, por una infección bacteriana, vírica, por parásitos, por alergias, por estrés, sean los responsables de que los eosinófilos estén generando esta inflamación de bajo grado que tiene la gente con colon irritable, con más mastocitos y eosinófilos intestinos que se desgranulan. ¿Me explico, eh? Por lo tanto, estas dos analíticas creo que son muy importantes. ¿Vamos a tomar un café? ¿Los de casa también? ¿Vamos a tomar un cafetito? Venga, seguimos todos. Aquí ya estamos preparados. Los de casa estamos. Me dicen que ya estáis conectados. Vamos a empezar. Bueno, a continuar. La hora del coffee break son las diez y media once. Tenemos una bajada fisiológica de cortisol para seguir atentos. Pues esto hemos parado un poco más tarde para ayudar a las mitocondrias a fabricar energía cuando. No tenemos sustratos de glucosa. Entonces, hemos alargado la media parte expresamente para. Bueno, no sabía qué excusa buscar porque me he alargado demasiado. Pues esto. Vamos a ver, estamos los mastocitos basófilos y vamos a... estamos viendo de dónde caray se llena el cubo de histamina. vale Esta parte de los uh, mastocitos. Hay una de las cosas que he añadido en esta conferencia, porque no quiero dejarlo pasar por alto. Hay muchos pacientes que tienen problemas de colon irritable y que han probado dietas bajas en histamina, han hecho. Uh, Tratamientos de, de todo tipo y que les cuesta mucho. Y hay una cosa que nos uh, condiciona a nivel epigenético, que es las experiencias adversas en la infancia. Sabemos que las experiencias adversas en la infancia condicionan para el resto de la vida la hiperactivación de los mastocitos. Es decir, que hay otro factor, que son los AC las experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia, es en épocas sensibles al neurodesarrollo, que se ha visto que las personas que han pasado factores de estrés que te ha peligrado el cariño, que te ha peligrado el sentir seguridad o sentir salud, en esta época sensible al neurodesarrollo, provoca adaptaciones epigenéticas para que el resto de tu vida no tengas problemas de supervivencia al final. Entonces, hay una serie de cuestionarios que no voy a entretenerme los, para no hacerlo muy largo pero la gente que tiene síntomas de desgranulación constante de mastocitos hiperactivación mastocitos es decir tener triptasa histamina mediadores de inflamatorios que hace que estos eosinófilos se desgranulen es decir que la proteína catiónica esté más alta y que tenga histamina de aquí y de aquí cómo lo sé que es de los eosinófilos porque la proteína catiónica estará más elevada ¿Cómo sé que si sí viene de aquí? Porque la triptasa está elevada. ¿Vale? Entonces, esta gente que tiene estos factores de estrés de la infancia, los primeros años de vida y hasta la adolescencia, hay gente que tendrá más histamina y más mediadores de inflamatorios. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar esto si es que está ocurriendo? Porque luego lo que va mejor es un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y dejar de pensar en dietas y en suplementos para los gases y en suplementos de enzimas digestivas. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Lo digo porque la gente que está jodida os vendrá a ver en las consultas y de estos hay un montón. O sea, vamos a buscar cosas que desgranulan más tocitos: el estrés, los virus, los parásitos, las bacterias, las IGs y las experiencias adversas. Hay que preguntarle en la anamnesis que no se nos pase por alto. ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas que tienen que ver con las experiencias adversas de la infancia? Cogete esta web americana, está muy estudiado esto. Um, el tipo de preguntas que, no las leeré todas, pero el tipo de preguntas son, uh, ¿algún adulto de tu casa te menospreció, te humilló sin lastimarte físicamente? ¿Algún adulto de tu casa te golpeó, te empujó, abofeteó? Durante la infancia, es decir, maltrato psicológico o físico. ¿no? Um, ¿Alguna persona adulta o cinco años mayor que usted le tocó, acarició para jugar sexualmente? ¿Intentó tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales con usted? ¿A menudo um, sintiste que no eras nadie especial en tu familia? ¿O no te sentías uh, querido? ¿Tenías problemas para encontrar comida y bebida en casa? ¿El papá o la mamá de casa o, o, o los padres uh, eran alcohólicos o se drogaban? ¿Se separaron los padres? ¿Hubo divorcios? ¿Hubo muertes de uno de los dos o algún familiar muy querido en casa? Um, lo mismo para... La madre, si, uh, bofeteó, o sea, si hubo agresión física o verbal, si hubo uh, consumo de alcohol o drogas, alguien de casa estuvo mentalmente enfermo con depresión o intento de suicidio. Todo esto, alguien fue a la prisión, todo esto son factores adversos que pueden pasar en la infancia. Como y luego hay factores positivos de la infancia. Es decir, ¿qué podría ocurrir en la infancia para que tuviera pocos factores para que de mayor no se... Los mastocitos no se desgranularan y me inflamaran constantemente con su histamina y los mediadores inflamatorios que también, consecuentemente, desgranulan los diosinófilos y me hacen aumentar la proteína catiónica. Fliparéis la cantidad de gente con la proteína catiónica elevada, con contracturas, con un poco de dolor de cabeza, con la fatiga crónica, ¿os acordáis de las síntomas? Eh? Con fatiga. Analízate esto y ir limpiando. Todo lo que tenga que ver con parásitos por los eosinófilos y todo lo que tenga que ver con los mastocitos, ir limpiando todo. Tratar los virus, tratar las bacterias, tratar los parásitos, tratar del tema de estrés. Sabrás que está funcionando lo que estamos proponiendo porque la proteína catiónica irá bajando en sangre. Se quedará reclutada en los eosinófilos y no se desganulan. ¿Me explico? eh? Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas que podríamos hacer por nuestros hijos y la gente que está en la infancia y la adolescencia que ahora conoces para que en la edad adulta. No se estén mirando una conferencia que dimos en Bilbao a ver cómo se cura lo de la hiperactivación de los mastocitos y el con irritable migrañas que tengo, que me han dicho que es de esto. Entonces, cosas buenas que podemos hacer para que en la edad adulta se estabilicen los mastocitos condicionado epigenéticamente. Pues las preguntas que se hacen son tipo, ¿en la infancia um, te sentiste capaz de hablar con alguien de tu familia? ...sobre tus propios sentimientos... ...yo cuando leí esta primera pregunta... ...se me ponen los pelos de punta... ...si tenéis hijos... ...yo os preguntaría... ...¿tu hijo o tu hija habla de sus sentimientos... ...a ti y a tu... ...a, a, a mí y a mi o a los dos... ...o a uno de los dos... ...porque la relación con estos... ...uno u otro en la edad adulta sea diferente... ...y lo que tú hagas para... ...en tu comportamiento en la edad adulta... ...si tú de pequeño tenías explicabas tus sentimientos a la mamá y no lo explicabas al papá, por la razón que sea, porque no estaba, o porque estaba pero no estaba, y no le explicas tus sentimientos a este que no te dará su cariño o su seguridad. En la edad adulta, esto condiciona las conductas que tenemos nosotros para poder um, tener esta recompensa social, esta seguridad um, o amor de personas que a lo mejor no adquirimos este, este conocimiento. Entonces, esto condiciona las conductas del día a día. En la edad adulta, el estrés psicosocial es una de las cosas que más nos jode. A veces no tenemos problemas en la edad adulta, sencillamente hacemos muchas cosas con la expectativa puesta en la interpretación de terceras personas, para que el papá o la mamá o los del trabajo vean que yo soy la persona que debo de hacer esto, siempre lo he hecho, todo el mundo cuenta que yo lo haré, la autoexigencia para que todo lo de tu alrededor siga estando bien, que condiciona tu conducta, sencillamente hace que tú no hagas lo que te dé la gana en tu vida, si es que la expectativa está puesta en terceras personas, en la valoración de terceras personas. Y esto es un estrés. Yo a veces pienso, si tú hicieras lo que te diera la gana en 15 días, ¿quién de tu alrededor sería el primero que se quejaría de por qué no estás haciendo esto? Es decir, ¿quién está esperando que hagas algo para que vuestra relación siga siendo buena? Esto te condiciona el día a día de las cosas que tú te esfuerzas de hacer bien para estar bien con esas personas que te importan. Esto es, te paras a pensar y yo digo, ostras, hay gente que a lo mejor no hace nada para estar bien, sencillamente lo hace para que los, los de alrededor me den seguridad y estén bien. Pues eso está relacionado con lo que lo pasamos en la infancia, esta, esta situación. Bueno, por eso siempre me pregunto, ¿cuál es esta situación? Si en la infancia... Pudiste expresar tus sentimientos por un lado, si sentías en la familia que estuvo a tu lado durante momentos difíciles, si disfrutaste de las tradiciones uh, de la comunidad. Y yo pensaba, hostia, mis hijas fueron al, a, las, a los carnavales, ¿sí? al, a la comida que hacemos en el barrio por San Juan, sí, las carrozas, hemos participado, hostia, las carrozas, nunca las he llevado a estar con la comunidad de las carrozas. Y me hago preguntas a ver si realmente hemos participado en la comunidad para que se sientan que forman parte de una tribu, ¿no? Al final, ¿tienes el sentido de pertinencia de una escuela? El hecho de cambiar mucho de escuela se ve que condiciona esto en la infancia. Entonces, uh, yo pienso, en la escuela secundaria, yo, yo por mí pensé, yo, porque yo antes tenía psoriasis y había pasado problemas de ansiedad. Y claro, estoy también interesado en, en estas cosas, yo pienso por mí y luego pienso qué puedo hacer para ayudar a, a la gente de mi alrededor. Y cambiar mucho de escuela y luego piensas, si no tienes esto, pues igual tendrías que pensar en a ver si puedes arreglar ahora. ¿Cuánto hace que no haces el, el, la cena de los de EGB? Bueno, a, a alguno que no escucha, mejor no sabe qué es EGB, pero los que estamos aquí sí que sabemos. Qué. Bueno, pues hay gente que, que tiene una tribu de EGB, ¿no? Y otros que no, que no se acuerdan ni con quién tenían clase. Y, usted, pues... Se ve que esto puede afectar. Entonces, sentirse apoyado por los amigos es otro factor. Es decir, el moving en la infancia, esto condiciona negativamente para la edad adulta. Tener al menos dos adultos que no sean los padres y que se interesen genuinamente con usted. Claro, luego yo pensé, yo en mi familia tengo pequeños, ¿sabes? Yo no quiero que de pequeños tengan problemas de histamina. Entonces, yo, que no soy su padre, soy una persona adulta, yo diría para reflexionar entre todos, ¿podrías con alguien que está en la infancia interesarte por él? Es decir, ir a ver cómo juega básquet, a fútbol, o cuando termina decirle cómo ha ido el entreno, cómo ha ido el partido, o sea, interesarte realmente por lo que ha hecho. Esto puede ayudar a que el niño en la edad adulta no desanule tanto los mastocitos. Si, un adulto, si él encuentra a un adulto fuera de sus padres, que le dé esta ayuda. Entonces, el interesarte por sus sentimientos y por lo que él hace, que, que para él es importante, lo digo porque a veces los adultos, el niño nos explica lo que ocurre en clase, los exámenes, y a lo mejor te resbala y ni lo escuchas porque no te interesa. Lo que... Pues bueno, para reflexionar. ¿eh? Y luego si te sentiste seguro protegido por los adultos en el hogar. Son cosas que afectan y hay gente que de las experiencias positivas y negativas le pesan más las negativas y en la edad adulta tendrán menos resiliencia porque a la que tengan estrés... Ellos ya tienen una cantidad de base más alta de histamina mediadores de inflamatorios. ¿Qué resiliencia tienes al estrés? ¿Qué se te añadirá más histamina a la que tú ya tienes el cubo un poco lleno? Son gente que a la que pasa estrés, pues enseguida tienen problemas. Otras que tienen mejor resiliencia por estos efectos neuroinmunoendocrinos. Se ve que esto está condicionado por la inactivación epigenética del, del, del corticotropin releasing factor número 2, que es un receptor del cortisol que frena la, o limita la desgranulación de mastocitos. Pues la gente que le ha pasado esto en la infancia, ahora se sabe que el mecanismo por el cual ocurre esto, en recientes estudios, es que este receptor el gen que codifica la fabricación de este receptor pues no funciona bien. Y aunque tú fabriques más hormonas de estrés, el receptor que debe a, a activar el cortisol pues no funciona bien y los mastocitos se desgranulan. ¿Y qué ocurre? Pues que estos factores de estrés afectan la programación metabólica en la edad adulta y hace que los macrófagos y mastocitos se activen y fabriquen inflamaciones como los problemas de uh, atopía, dermatitis atópica, trastornos neurológicos y el colon irritable, que es el que probablemente hoy es más protagonista. ¿no? Entonces, la gente que tiene dolor crónico, uh, colon irritable, alteración de la motilidad intestinal y un aumento de la hipersensibilidad al dolor por activación de la de los macrófagos o la microglía en este caso del cerebro, pues esta, estas personas deberían de hacer tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Eh? Hay medicamentos psiquiátricos para ayudar a esto, luego lo hablaremos al final, y el tratamiento psicológico que va muy bien. Yo no soy especialista, pero la, el EMDR está muy uh, asociado a buenos resultados. El AFE's Movement Desensibilization and Reprocessing. Otro factor que aumenta la desgranulación de mastocitos son los estrógenos. Por eso hay, muchas más, o sea, hay más comorbilidad, hay más chicas que tienen problemas de colon irritable y migrañas o de alergias que chicos, porque los estrógenos es un factor más que desganulan estrógenos, que desganulan mastocitos. Hay días al mes que en el ciclo menstrual los estrógenos están más altos, ¿eh? entonces los mastocitos se desganulan más o menos algunos días al mes. Más. Y hay otros días al mes que los estrógenos están más bajos. Entonces, ¿la histamina estará más? ¿Se desgranulan menos o se desgranulan más? Los estrógenos, una de las cosas que hacen es aumentar la actividad de los mastocitos. Se desgranulan y liberan más histamina. Por eso, en el ciclo menstrual, como lo veremos ahora, hay unos días que los estrógenos están altos, los mastocitos y los eosinófilos. Que se reclutan en más cantidad cuando hay más estrógenos, también se desgranulan más. ¿Por qué? Porque estos días, cuando los estrógenos están altos, interesa que la histamina esté más alta para estar atentos y concentrados. En cambio, la progesterona lo que hace es reducir la desgranulación de los mastocitos. La segunda fase del ciclo menstrual, la fase lútea, desde la ovulación, día 14, hasta que baja la regla, es la fase lútea. Aquí hay una subida de la progesterona. En este momento los mastocitos se estabilizan. Hay menos histamina. Las chicas que les gusta hacer deporte, que necesita contracción de los músculos, necesita histamina, suele sentir mucha diferencia cuando va a hacer deporte. La fase lútea que los estrógenos suben a tope al día 12 y aquí rinden mucho mejor cuando hacen ejercicios de resistencia, en cambio en las fases lúteas que los estrógenos al final bajan sienten peor capacidad para quemar grasas y mm, sensaciones musculares peor. ¿no? Entonces, los mastocitos están más desgranulándose por los estrógenos, estabilizados por la progesterona. De ahí que, en los chicos que no tenemos ciclo menstrual, pues mira, el chico que tiene más estrógenos, es decir, el que tiene tetas, muslos, ¿conocíais a chicos con tetas? Sí, ¿no? Hostia. Si fueran tías, tendría un duelo de regla que fliparíais. Pero son chicos y no están en la consulta, pero tienen grasa acumulada en las, mema, en las mamas, hemorroides, varicocele, síntomas de exceso de estrógenos, retención de líquidos, mira, mira, me queda la marca de anillo, me queda la marca los calcetines, esto es exceso de estrógenos, dolor de cabeza, contractura, ¿se quedan rojos o no la gente que tiene exceso de estrógenos? La gente que tiene más desgranulación de mastocitos tiene más histamina. ¿Estos son los que van a correr? Un chico con estrógenos se va a correr y queda más o menos rojo. ¿Vale? Entonces son pistas que a veces tenemos. ¿no? Llega a la consulta un chico con grasa en los muslos, grasa en los pechos, que dice buenos días y se pone rojo, vendrá por colon irritable, vendrá por migrañas, tiene la presión baja. ¿Por qué, ¿qué me vienes a consultar? ¿No? A veces me avanzo y todo al, al paciente para, para preguntarle o para decirle. ¿no? Entonces, otra cosa es que la histamina también con el receptor H1 hace aumentar la síntesis de estrógenos. Por lo tanto, cuanto más histamina más estrógenos. Por lo tanto, esta relación es bidireccional. A nivel del sistema nervioso intestinal, por lo tanto, hay que tener en cuenta que los estrógenos, una de las cosas que hacen es aumentar la activación del eje de estrés y aumentar la cantidad de estamina que aparece en el intestino. Por lo tanto, un exceso de estrógenos está asociado a una hipersensibilidad visceral, hipersensibilidad al dolor. En cambio, la progesterona tiene efectos protectores en este sentido. Se reduce la hipersensibilidad visceral y se reduce la cantidad de mastocitos. Es decir, si tú quieres analizar la triptasa que está dentro de los mastocitos, hay días al mes que cuando la gente se va a hacer la analítica puede salir más elevada la triptasa. ¿Sí o no? Si tú vas a mirar si estos mastocitos se desganulan por el estrógeno, ¿sabes que los eosinófilos? También hay unos días que están más activos por los mediadores inflamatorios que, con, que interactúan. La proteína catiónica y eosinofílica y la triptasa, hay unos días al mes que está más alta. En el ciclo menstrual, ¿cuáles son? ¿Los días que los estrógenos están más altos o más bajos? Más bajos. Lo digo porque el paciente se hace analítica el día 12 del ciclo, la chica, un día, que es cuando hay más flujo vaginal. O sea, síntomas de exceso de estrógenos en chicas. En chicos se que han quedado claros, ¿no? Chicos con tetas, hemorroides, varicocele, chicos que acumulan grasa en los muslos y que cuando corren o caminan sudan y transpiran con facilidad. ¿Los veis estos tíos? ¿Los conocéis? ¿sabes? Suben las escaleras y están suan. Y... Las chicas con exceso de estrógenos y por lo tanto mastocitos que van a tope, síntomas son dolor de regla, retención de líquidos, dolor de, do, dolor, uh, de, regla, dolor de cabeza. Dolor en las lumbares, pesadez en las piernas, retención de líquidos, que lo he dicho, migrañas con antes de la regla o dolor de cabeza. Estos son sangrados largos con coágulos. Los estrógenos hidratan las mucosas, por eso en la menopausia hay sequedad en los ojos, se queda vaginal, se queda en la piel, pero si en la época fértil teníamos los estrógenos demasiado altos, nos encontramos que hay exceso de sangrados largos con coágulos y mucho flujo vaginal. El flujo vaginal se reduce del 10 al 14, 4 sin días, pero que tiene muchos estrógenos, tiene flujo muchos más días. Entonces, estas chicas con exceso de estrógenos, o los chicos con estos síntomas con exceso de estrógenos, tienen más cantidad de, o más activación de los mastocitos. Si además tuvieron experiencias adversas en la infancia, pues más. Y si tienen alergias, pues más. Y si tienen virus y parásitos, pues más. Todo esto va llenando el cubo de histamina. Y si comes histamina, pues más. ¿Me explico, eh? Cada uno tendrá que arreglar sus mierdas. La cuestión es que si tú quieres analizar la proteína catiónica, el día... 12 está más alta que el día 15, justo después de la ovulación. Antes de la regla, los estrógenos están bajos. Y con el sangrado menstrual, los estrógenos están bajos. La proteína catiónica es el momento del mes que está más baja. ¿Vale? ¿Me explico eh, con esto? Lo digo porque a veces repetimos analíticas para ver si el trabajo ha ido bien. Y yo digo, vale, es lo que hago yo. Pero repite la analítica en el mismo momento del ciclo menstrual que la hiciste la primera, para que sea valorable. Porque si tú mides el, el, la, la proteína cationica el día 12, te saldrá muy alta si los estrógenos estaban jodidos. Pero esta misma persona, si analizas la proteína cationica el día 15, que los estrógenos están bajos, te saldrá más baja la proteína cationica. Y no será porque has arreglado los parásitos y el virus y el, y el pylori, sino porque la influencia de los estrógenos no está ese día. ¿Me explico? Eh? Lo digo porque cuando repitamos la analítica al paciente, antes de... Entusiasmarnos o decepcionarnos con el tratamiento que estemos proponiendo, es cuestión de repetir la analítica en su momento. Al final, el exceso de estrógenos y la falta de estrógenos, eh, los extremos no llevan a ningún equilibrio y, por lo tanto, no llevan a mejor salud. Por un lado, hemos visto que los estrógenos aumentan la trigonulación y vemos que los estrógenos y la progesterona interactúan con los enzimas que degradan estas aminas. Los estrógenos, además. De aumentar la histamina, la desgranulación de este y de este, mastocitos y eosinófilos, inhibe al DAO. Es decir, no solamente te desgranula y te aumenta la histamina, sino que la enzima que los degrada lo frena. Por lo tanto, todo está preparado para que el día 12 del ciclo los estrógenos se liberen y no se puedan eliminar y que se acumulen más. Concentración, atención, fuerza muscular, vasodilatación son buenos días para concentrarse. Para pensar, para estudiar, para hacer deporte. Ahora bien, si tuvieras muchos, muchos estrógenos y tendrás mucha, mucha histamina y el DAO muy inhibido, son buenos días para eczemas, dermatitis, migrañas, con irritable, los síntomas. Es fisiológico, pero el exceso nos da problemas. Entonces, llevará a tener más histamina si el DAO no funciona. Los estrógenos también inhiben la metilación, la otra enzima. Entonces, hay unos días al mes con los estrógenos altos que ni el va bien, o hay menos actividad y la metilación también. Por lo tanto, si los estrógenos frenan la metilación, las catecolmetiltransferasas, la histamina no se puede eliminar por este otro embudo. Pero por la metilación también van las catecolaminas y los estrógenos. Entonces, también tendrá problemas en este sentido. Estos, estos días se acumulan más las hormonas de estrés y la histamina y los, y los estrógenos. En cambio, cuando los estrógenos están bajos, y la progesterona está más alta, ocurre al revés. Hay menos histamina que se libera y estas enzimas van más rápido. El DAO se acelera, el MAO, que degrada histamina también, y la metilación, que degrada las catecolaminas. Las catecolaminas son dopamina, noradrenalina y adrenalina. Dopamina, noradrenalina y adrenalina. Estas son las catecolaminas que están altas cuando los estrógenos están altos, porque se frena la metilación. Y luego la dopamina, noradrenalina y adrenalina están más altas. Noradrenalina significa atención. ¿Preparados? ¿Listos? Noradrenalina. La dopamina es la motivación, la concentración, la hormona que nos da um, felicidad. Entonces, estos días suelen ser buenos en el caso de las chicas. ¿no? Por lo tanto, esta subida de estrógenos va acompañado de más histamina y menos actividad del DAO, del MAO y la metilación. Hay más acúmulo... O mayores niveles de histamina, serotonina y las catecolaminas. En cambio, en la fase lútea ocurre al revés. Cuando sube la progesterona. Cuando sube la progesterona, la actividad del DAO aumenta, la histamina se puede degradar correctamente, y es raro que en la fase lútea la gente tenga migrañas. Si el DAO funciona mejor y la histamina se degrada. Esta fase lútea es raro tener migrañas, eczemas, espasmos de colon irritable, contracturas. Entonces la gente que tiene migrañas y contracturas, yo le digo, ¿cuándo te aparecen las contracturas migrañas? ¿Te aparecen alguna vez en la fase lútea? Porque si fuera un problema del DAO y la metilación, estos días deberías de ir de puta madre. Me explico, eh? la gente que tiene problemas con la histamina suele estar peor en los días. Yo le digo, cuando tengas migraña o... Crisis de diarrea, apúntame por favor qué momento del ciclo tienes. Porque si fuera por el DAO, lo normal es que me digas que el día 11, el día 12, el día 13, el día 10, siempre cuando los estrógenos están altos. ¿no? ¿Me explico eh, con esto? Por eso, en esta gráfica del ciclo menstrual, vemos en las columnas amarillas cuándo aparecen las crisis de migrañas en el, en el sexo femenino. El día cero... Y los tres, cinco primeros días del ciclo menstrual es cuando hay el sangrado menstrual. Se va el sangrado menstrual y empiezan a subir los estrógenos. Lo sabes porque son los días del salva-sleep. Aquí hay más estrógenos. Si hay más estrógenos, se desanulan. Aquí hay más histamina, más concentración. El DAO y el MAO no funciona tan bien. Los estrógenos están más altos. Estimula el receptor de la leptina. Aquí tienes saciedad muy fácil. No tendrás ansiedad por comer dulces porque la leptina y los estrógenos. En el hipotálamo se estimulan concomitantemente. Por lo tanto, estos días suelen ser buenos. Los estrógenos ayudan a quemar grasas. Si vas a hacer deporte, estos días te vas a encontrar que yo tengo buenas sensaciones, no te cansarás. Las tías son grandes quemadoras de, de lípidos porque la lipasa se estimula con los estrógenos. Pero ¿qué pasa? Que el día 15, la ovulación es, es este día de aquí, el 14, el día 12 estamos a tope y el día 15 bajan los estrógenos. Bajan los estrógenos, no hay tanta activación de la leptina. No tendrás tanta saciedad. Aquí tendrás ansiedad para comer dulces. Porque no hay estímulo de la saciedad. Los estrógenos aumentan la actividad del sistema inmune. Aquí el sistema inmune está menos activo. El sistema inmune tira de glucosa y de, glu y de glutamina. ¿eh? Entonces, tu cuerpo te pedirá glucosa aquí y te pedirá glucosa aquí, antes de la regla y durante el sangrado menstrual. Y hay gente que se ha obsesionado en hacer una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas. No, es que yo soy más de keto. Digo, bueno, fisiológicamente, cada bajada de estrógenos, tendrás menos saciedad. ¿Para qué? Para que comas. ¿El qué? Hidratos de carbono, que el sistema inmune vigila menos, hay menos cantidad y menos actividad de los linfocitos C y B en los momentos que los estrógenos están bajos. ¿Cómo podrías mejorar esto? Alimentándote con glutamina o con glucosa. Por eso, fisiológicamente, hay menos saciedad y más necesidad de tomar glucosa aquí, el día 15 y 16 y antes de la regla. Porque así el sistema inmune puede seguir siendo activo en los momentos que los estrógenos no ayudan a que esté tan activo cuando están bajos. ¿Me explico? Que no significa tomarte corazones y Coca-Colas y cervezas para aumentar la glucosa. Me refiero a que son buenos días para tomarte arroz, patata, moniato, calabaza, pasta, pan, no sé. Que no pasa nada para comer eso. ¿Me explico? Eh? Lo digo para no castigar. Para que las chicas no se castiguen, hostia, quería hacer una dieta de keto y, y el día después de la ovulación me eh, he tenido que comer algo de glucosa, algo de almidón, cuando no quería comer almidón. Bueno, que son momentos que fisiológicamente los necesitamos, que no nos castiguemos, que está bien. Luego, estas son las fuentes exógenas. A nivel endógeno, ¿son todas estas que hemos hablado? De unido, ¿eh? Hay gente que solo arreglando esto, fin de los problemas. Infecciones. Estrés, alergias, experiencias adversas, los estrógenos, estos son factores endógenos de fabricación de histamina. ¿Y los exógenos de dónde vienen? Pues de los alimentos que, te, que llevan histamina, que llevan gran cantidad de histamina, de alimentos que ha aparecido una actividad de bacterias en la fermentación porque se han podrido o porque se han fermentado. Y ha aparecido bacterias con actividad descarboxilasa, de y por lo tanto la histidina se ha convertido en histamina y ahí la tenemos. ¿no? Y también las bacterias gran positivas y gran negativas que tienen la capacidad en los alimentos de fabricar histamina y en nuestro, y en nuestro intestino también. Alimente, y por tanto, los alimentos que potencialmente tienen altos niveles de histamina son los que están alterados ellos mismos porque se han perdido en el almacenamiento. La, o la cadena de frío se han alterado y los que se han fermentado. Vale, estos son los que veremos. Al final, las concentraciones basales que esperamos de histamina pueden superarse entre las que fabricamos nosotros y las que comemos. Cuanto más histamina aparece en el cuerpo, aquellos síntomas que hemos hablado irán apareciendo más. Uno puede tener, a medida que va subiendo la cantidad de histamina en sangre, pues primero sentir acidez de estómago, taquicardias, tener dolor de cabeza o rojeces o picores en la piel, a medida que va aumentando, pues que se altere, la, que empiece la uh, tensión arterial más baja, el broncoespasmo o incluso un infarto, ¿no? que yo no he visto ningún infarto, pero... ¿Cómo termina la película? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la histidina se convierte en histamina y este se tiene que degradar por los dos protagonistas, el DAO, diaminooxidasa, y la histamina, n-metiltransferasa. Entonces, estos dos enzimas son indispensables para convertir la histamina en un compuesto de acetaldehído. Otro enzima tiene que degradar el acetaldehído para que esto aparezca en orina de forma normal. Esto es lo que se degrada... Fuera de la célula y luego está la metilación que está dentro de la célula, se degrada en metilistamina y este, con posteriores enzimas, el MAO en el cerebro y el DAO en el intestino, en acetaldehído. No es suficiente que el DAO y la metilación vayan bien, porque si después del DAO esta enzima no va bien, se acumula acetaldehído. Y si tú tienes bien el DAO y este se acumula porque esta enzima no va bien, este acetaldehído, o solo un acetaldehído, que es tóxico, es un compuesto que aparece después de tomar alcohol. Pues la histamina que tenemos en el cuerpo, que la tenemos de nuestras bacterias y de lo que comemos y de lo que liberamos aquí todos los días, pues este acetaldehído, si no va bien, inhibe al DAO. ¿Te imaginas que des suplementos de DAO, pero que esto de aquí no funcione? <laughs> se, se bloquea igualmente. Entonces, esta es una parte que quería añadir en la parte práctica de, para explicarlo porque no se trata de dar pastillas de DAO al que tiene síntomas de histamina, porque si esto no va bien, el imidazol acetaldehído inhibe al DAO, justo lo que quieres que funcione mejor. Lo mismo pasa con este. La metilación de la histamina se va a convertir en un primer paso en metilhistamina. Esto se analiza en orina. La gente que metila lento esta sustancia se puede acumular y aparecer en niveles altos en orina y pensar que se está acumulando histamina. Estas son cosas que se están creyendo a nivel científico que nos pueden ser útiles como herramientas para saber si a alguien se le acumula histamina. Tú puedes analizar el DAO y ver que hay una actividad baja a la gente que se le acumula histamina. Tú puedes analizar la metilación, mirando la homocisteína, que ahora lo veremos, en sangre, y entender por qué se le acumula histamina a este con intolerancia a la histamina. Pero es que estos metabolitos pueden frenar la metilación. Hay que verificar que este MAO y este acetaldehído se pueden descomponer, porque si no, forman parte del mismo problema. ¿no? Vamos primero a explicar este metabolismo del DAO, por un lado, y la metilación, por otro. En este esquema vemos que la histamina, tenemos al DAO que está a nivel extracelular, depende de cobre, vitamina C y B6. Por lo tanto, estos son los cofactores del DAO. Gente que tiene una baja actividad del DAO puede ser por carencias de los cofactores. En la analítica de sangre vale la pena revisarlo. A veces un suplemento multivitamínico puede ayudar a que el DAO chute mejor. Hay, y, uh, hay otras sustancias que lo que hacen es inhibir al DAO. El alcohol inhibe al DAO. Por lo tanto, la gente que tiene problemas de histamina, el alcohol no lleva mucha histamina, pero sí que inhibe al DAO y sus metabolitos llevan acetaldehído, que inhiben al DAO también. Entonces, el alcohol, aun no llevar mucha histamina, uh, inhibe al DAO y por lo tanto hará que la histamina que tú tienes en tu cuerpo te dé síntomas de que se acumule. Y luego otras aminas biógenas. El DAO no solamente degrada histamina, este enzima también degrada putrecina, cadaverina y tiramina. Si tú comes histamina, pero también putrecina y cadaverina, el DAO tiene que dar abasto para todo. Por eso, en las dietas bajas en histamina, muchas veces se añade también te quitaré la cadaverina y la putrecina, que ahora los veremos todos. Son los que quitamos para dejar tranquilo al DAO. Mientras arreglamos el intestino o los cofactores. Este DAO degrada la histamina en imidazolacetaldehído, como hemos dicho. Y aquí no termina la película. Esto que quería explicar hoy es que el aldehído deshidrogenasa, esta enzima, tiene que degradar esto, acetaldehído, en este metabolito que aparece en la orina. La metilación ocurre lo mismo, convierte la histamina en otro metabolito. Tiene que pasar. Por el MAO por un lado, y el DAO y el acetaldehído, como hemos visto en el esquema anterior, de nuevo. Entonces necesitamos el aldehído de hidrogenasa para terminar esta ruta extracelular del DAO y la intracelular en el citoplasma de la metilación, para que en orina se pueda eliminar completamente a los metabolitos de la histamina. El alcohol y el acetaldehído que es un metabolito del alcohol y también el acetaldehído es un metabolito de la histamina, pues aumentan la liberación de histamina e interactúan con el aldehído de hidrogenasa. Entonces, el alcohol nos bloquea este paso y nos bloquea el paso del, del DAO, los dos. De ahí la importancia de no exponerse al alcohol. Y hay gente que es lo que peor hace. Hay gente que se toma una cerveza cada día o que socialmente le gusta un, un poco de vino y si tienes problemas de histamina, sea por el motivo que sea... Porque tienes un virus, porque tienes, eres de los que te pasó esto en la infancia, yo qué sé yo, porque pasa época de estrés, el alcohol te frena el DAO y te frena la de hidrogenasa. Entonces, hay veces que una copa de vino molesta y a otras personas a lo mejor no molesta tanto. Pero es cuestión de que si tú ves que tienes síntomas cuando te tomas alcohol, pues uh, sabes que no te ayuda en la degradación de la histamina. Vale, entonces, cofactores del DAO, cobre C y B6 sobre todo, el Zinc también, pero sobre todo estos tres. Y luego hay medicamentos que afectan al, al DAO. Vamos a mirar la DAO Pathway y luego miraremos la metilación Pathway. Vamos a ver qué podemos hacer para estos. ¿no? La histamina, gracias a la oxidación de, y la, la deaminización oxidativa de la histamina, se convierte en imidazol acetaldehído. Gracias al DAO. Esto hace que tengamos acetaldehído. ¿Para qué? Para que venga el aldehído de hidrogenasa y la elimine, la, la degrade finalmente. En este primer paso aparecen dos metabolitos tóxicos: el amoníaco y el peróxido de hidrógeno. Si tienes mucha histamina, tendrás mucho amoníaco y peróxido de hidrógeno, consecuentemente. Y esto tienes que degradarlo, porque si no también nos da problemas. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacerlo. Aquí vemos el esquema. Histamina es degradada por el DAO en imidazol este imidazol acetaldehído se tiene que eliminar esto en orina. Necesitamos aldehído de hidrogenasa. ¿Cuáles son los cofactores que no pueden faltar? B1, B3, vitamina C y zinc. Esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante. Por lo tanto, la gente que acumula histamina puede ser que sea por falta de actividad del aldehído de hidrogenasa, porque toma alcohol, por ejemplo, o porque tiene aldehídos que provienen de una candidiasis. Las cándidas aumentan el acetaldehído. Candidiasis crónica. El alcohol hace aumentar la, 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 la acetaldehído. Esto se tiene que degradar por la aldehído de hidrogenasa. La histamina da acetaldehído como sustrato también a la aldehído de hidrogenasa. Entonces, alguien con histamina o con cándidas o con alcohol necesita la aldehído de hidrogenasa. ¿Cuáles son los cofactores de la aldehído de hidrogenasa para que funcione bien? B1, B3, zinc y vitamina C. Alguien con candidiasis, ¿qué necesita? Estos cofactores para que esta toxina fúngica Acetaldehído se pueda degradar bien en orina, porque es tóxico el acetaldehído. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace acetaldehído? Inhibe al DAO. Por lo tanto, hace que seas una puta máquina de generar problemas de histamina. Por lo tanto, primero esto tiene que ir bien, para que esto de aquí no se acumule y nos frene feedback negativo al DAO. Después, vamos a ver cómo, cómo o sea, este sería el que se tiene que facilitar, y los que aparecen consecuentemente de pasar este paso por el DAO son el amoníaco y el peróxido de hidrógeno. Vamos a ver cómo degradar el amoníaco y el peróxido de hidrógeno, ¿vale? Entonces, en el DAO pathway tenemos para que chute bien el DAO, que es esta enzima que se fabrica en el epitelio intestinal, tenemos factores internos y externos que nos ayudan a que funcionen bien o que pueden inhibirlo. Hay unos factores internos que el DAO se expresa en el epitelio intestinal. Entonces, lógicamente, lo que ocurre en el epitelio es lo que nos interesa más para que funcione bien el DAO. A veces es genético y se puede analizar para ver si es el gen, pero en las guidelines, de todo lo que estoy explicando, en las guidelines, es decir, no hay suficientes revisiones sistemáticas y metaanálisis de todo esto para que aparezca una guidelines que diga que cuando el DAO está bajo en la analítica de sangre es que el DAO en el intestino está bajo. No, no se ha demostrado esto. Se cree que es así, pero no hay suficientes evidencias científicas para confirmar que la analítica baja del, del DAO en sangre se corresponde a que si hicieras una biopsia del DAO aquí, sea también bajo. No siempre es así, pero de momento es lo que tenemos más fiable para establecer esto que estoy explicando. ¿vale? Entonces, hay veces que el gen que codifica la fabricación de DAO, tiene un polimorfismo, pero por sí solo no explica que la gente tenga intolerancia a la histamina por culpa del gen. Porque si este gen está jodido, lo tenías jodido antes y antes no tenías migrañas, ni eczemas, ni dermatitis, ni cola irritable y ahora sí, resulta que me han dicho que es genético así y hace cinco años no era genético. Me explico, eh? entonces no hay, um, no hay consenso en de que el tema genético co pueda condicionar. Entonces, vamos a ver los factores que nosotros podemos facilitar para que el DAO funcione bien, factores internos y externos para mejorar la actividad del DAO, que son estos que veremos ahora. Uy. Eh, por lo tanto, tenemos uno que es la mutación y luego los factores ambientales. ¿eh? Es evidente que la inflamación de la mucosa intestinal y la inflamación del epitelio es lo que hace que, al estar inflamado, el DAO tenga una actividad menor. La falta de cofactores B6C y también hace cobre y zinc, es otro uh, clásico. El alcohol, que hace aumentar la acetaldehído y por lo tanto inhibe al DAO, es otro clásico que hay que cuidar con el alcohol. Hay medicamentos que inhiben al DAO, por lo tanto, veremos todos los medicamentos que inhiben al DAO, porque hay gente que empieza a tener problemas de migrañas o problemas de histamina, porque toma medicamentos que inhiben al DAO, y no puedes eliminar la histamina, como por ejemplo los antiinflamatorios o los AINES, que ahora los veremos. Es curioso, como gente con migraña si toma ibuprofeno o aspirinas todos los días y justamente está condicionando que se cronifique esta situación, porque estos medicamentos son un claro ejemplo. Y luego están la putrecina cadaverina, que son otras aminas igual que la histamina, que compiten por el mismo DAO. El DAO tiene que degradarlos a todos, y si tomas mucha putrecina cadaverina, pues se pueden competir con la histamina y que tengas problemas por acúmulo de histamina. Por lo tanto, los medicamentos que inhiben al, al DAO pueden ser justamente algunos antihistamínicos. Los más conocidos, bueno, aquí tenemos muchos opiáceos, antihipertensivos, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos. Los que vemos que interfer, interfieren más, posiblemente sea la N-acetilcisteína. ¿Lo conocéis, la acetilcisteína? El flumil. Pues hay gente que se toma flumil o N-acetilcisteína, el ibuprofeno, los AINES. Hemos visto que el DAO se inhibía con el alcohol, por lo tanto, todo el vino y los licores y todo lo que lleva alcohol inhibe al DAO. No puedo tomar ninguna cerveza. Tú puedes relacionarte con tu intestino como quieras. Sabes que tu intestino no podrá eliminar la histamina. Si tienes un sibo y las bacterias hemos quedado que aumentan la histamina, si tú tienes un sibo tendrás histamina por un tubo. Y por culpa de la infección del sibo, el DAO no funcionará bien. Evidentemente, la gente que tiene un sibo puede tener todos los síntomas de la histamina. ¿Me explico? Si además tomas alcohol, coño, si tienes... ¿Cuánta cantidad de alcohol puede tomar? Tú puedes hacer lo que quieras. Tú sabes que cuando tomas alcohol la lías seguro. Pero yo no sé cuánta gravedad tienes. Igual puedes tomarla y no pasará nada. Pero sabes que esto probablemente no te interese. Estos son diferentes estudios de los medicamentos que inhiben al DAO. Muchos se repiten. Hay muchos antidepresivos. La mitriptilina, los triptans son medicamentos que se dan a... Como un tricíclico que puede, van muy bien cuando hay un contexto inflamatorio, pero inhiben al DAO. Por lo tanto, es mejor que a la gente que se toma triptans les digas: ahora que te tomas triptans, haz el favor de no comer tanta histamina, porque ahora, antes no, pero ahora que tomas medicamentos que te van bien, tendrán estos alimentos la posibilidad de generarte problemas si los sigues tomando. ¿Os suena que hay gente que toma inhibidores de MAO? Javier, Javier, los psiquiatras conocéis que hay medicamentos que inhiben al MAO. El MAO es una enzima que degrada la serotonina. Si tú inhibes al MAO, la serotonina se acumula y la gente está mucho mejor. Es un mecanismo que ayuda a la depresión. Si tú frenas al MAO, este MAO, aparte de degradar serotonina, también degrada tiramina. Pues hay gente que desde que toma inhibidores de MAO, dice, desde que tomo el medicamento, tengo dolor de cabeza o migrañas o ataques de hipertensión. Claro, coño, porque tomas tiramina, que es lo que no puedes eliminar. Cuando alguien toma inhibidores de MAO, pensando en terapia, hay que explicarle que los quesos que llevan mucha tiramina o el alcohol no los va a tomar, porque si no, estos ahora serán un problema. Lo mismo ocurre con la, la, los triptans, otro antidepresivo. Hay, lo digo porque hay gente que tiene migrañas y problemas crónicos digestivos por acúmulo de histamina, desde que toma estos medicamentos y sigue tomando mucha histamina. Entonces, si tomas medicamentos como... Um, este, este, estos triptans o tomas naproxeno antiinflamatorios imagina que alguien ha tenido un infarto y le dan aspirina de por vida y digo vale si tomas aspirina de por vida el DAO tendrá una actividad más baja o más alta más baja y eso significa que vas a poder digerir igual de bien la histamina ¿O, o, o te costará más te costará más no lo digo porque si esa gente son los que comen quesos pescado Vino embutido que lleva histamina, ahora, desde que toma aspirina, puede ser que estos alimentos que llevan histamina no se eliminen bien y que desde que toma aspirina tenga más dolor de cabeza, contracturas, gases, heces pastosas, hinchazón abdominal. ¿Me seguís? Por lo tanto, hay que decir que tienes que adaptar la alimentación, que este medicamento te va muy bien para salvarte la vida, pero si no quieres tener problemas, tendrás que reducir estos alimentos con histamina. ¿Me explico? Eh? Esto esta interacción de la alimentación y los medicamentos ocurre muy a menudo. dónde están las aminas biógenas? ya hemos visto que las aminas biógenas son aminas, es decir, compuestos nitrogenados, que están formados por aminoácidos. concretamente, la histamina viene de la histidina ¿no? y están, sobre todo, en el pescado. todas estas, las aminas, suelen estar muy, muy en el pescado, la carne, los productos lácteos fermentados, el alcohol, algunas frutas y vegetales, la soja y el chocolate y las nueces. Entonces, la mono, las monoaminas que tienen un grupo NH2 extra son la tiramina, triptamina, feniletilalamina, indolamina, catecolaminas, serotonina. Y la diamina es la histamina, putrecina, cadaverina. Estas son las que van por el DAO. ¿Eh? La histamina, putrecina, cadaverina son las que tienen que degradarse por la diamino oxidasa, el DAO. De ahí viene que... Mm. La putrecina y la cadaverina van por el DAO y los degrada preferentemente. Por eso, la gente que tiene problemas de histamina no solamente quitaríamos la histamina, sino que de todas las, ami las aminas biógenas, que son estas, ¿de dónde vienen? Pues hemos dicho que la histamina deriva de la histidina, la cadaverina de la lisina, la putrecina y espermidina de la ornitina. Entonces, cuando nosotros damos aminoácidos, las bacterias que expresan y uh, la, que, que hacen descarboxilasas lo que hacen es convertir estas aminas biógenas y se eliminan por estos enzimas. Entonces, este bonito Excel sirve para ver cuáles son los enzimas indispensables para que, cuando comemos proteínas, todo lo que se deriva de las proteínas, estas aminas biógenas, puedan eliminarse bien. Como veis, el DAO, el Mao y el PAO son necesarias. Todos estos enzimas están en el epitelio intestinal. Así que cuando tú tienes el epitelio inflamado y el DAO no va bien o el MAO no va bien, pues nos darán problemas la ingesta de estos aminoácidos que no podremos eliminar sus aminas. Esto es un intestino normal, sano, con la mucosa que está de cojones. El MAO A tiene que degradar tiramina, serotonina y catecolaminas. Estos alimentos son ricos en serotonina. Plátano, tomate, aguacate, son los que más. Dopamina, noradrenalina. Alimentos con, con dopamina, pues está el plátano, está el aguacate. Con noradrenalina, pues están, por ejemplo, la patata, está el plátano. Todos estos alimentos y las hormonas que fabricamos nosotros van por el MAO. El DAO es el que degrada la histamina, putrecina y cadaverina. Estos son sus sustratos. ¿Y dónde están? Pues la histamina la fabricamos nosotros en la microbiota intestinal, se libera en los mastocitos en cualquiera de estas situaciones y están en los alimentos ricos en histamina, que ahora los iremos viendo todos. Pero esto tiene que ir bien. Y la putrecina está en estos alimentos. Los cítricos, el plátano, las setas, la soja, algunos frutos secos como las nueces, todas las salchichas o, o embutidos fermentados, los quesos y el germen del trigo. Por eso esos alimentos ricos en putrecina se eliminan a la gente que tiene baja actividad del DAO. No llevan histamina, pero compiten por el DAO y tienen preferencia antes que la histamina, entonces provocan un problema. Por eso les llaman um, inhibidores um, alimentos que provocan la liberación de, de histamina. ¿no? Y luego está el pao, la espermidina y espermidina, sustancias muy sanas para el intestino y para el epitelio intestinal. Entonces, están en champiñones, en legumbres, en los lácteos, nueces, peras, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que cuando nosotros comemos estos alimentos y circulan en el intestino, estos enzimas son indispensables para que lo que vamos comiendo se vaya de degradando y no se acumule. Entonces, cada enzima tiene sus sustratos. El DAO tiene estos tres, el PAO estos dos y el MAO estos, que pueden venir de los alimentos o de las hormonas que fabricamos nosotros. Por lo tanto, hay una serie de alimentos bajas en histamina y dentro de las verduras, los vegetales, porque ya habéis visto que las aminas biógenas están sobre todo en el pescado, en las carnes los fermentados lácteos y verduras. ¿no? Dentro de las de verduras están las espinacas, um, las berenjenas, Tomate, ketchup y aguacate, como los más ricos en histamina, que son estos. Como podéis ver, es el valor más alto. También son muy ricos en putrecina. También son muy ricos en cadaverina, pero menos. En tiramina, solamente las espinacas, la espermidina. Estas aminas, que son las que suele eliminar el DAO, por eso estas verduras se suelen quitar. Hay algunas que, por ejemplo, las nueces, las peras, las lentejas, las legumbres, no tienen prácticamente histamina. Pero, como que tiene mucha putrecina, las nueces, por ejemplo, se suelen quitar las nueces porque, si tomas unas nueces con un zumo de naranja y unas, y unas anchoas, todo lo que lleva putrecina compite con el DAO. Por eso, muchas veces, estos nutrientes que no llevan histamina, pero sí putrecina cadaverina, se terminan eliminando o recomendando que las quiten porque compiten con el DAO. Cuando el intestino está jodido por un sibo, por una infección bacteriana, por el estrés y hay un aumento de la permeabilidad intestinal, ahora la cantidad de histamina putrecina y cadaverina que se debería de degradar, si hay una baja actividad del DAO, pues aparecerá en sangre mucha más histamina libre que activará los receptores. Entonces, migrañas, con irritable, síntomas alérgicos, fatiga crónica, dolor crónico. Esto es lo que le espera a la gente. Por esa razón, la analítica del DAO hoy mismo. Está considerada una buena analítica que se hace en sangre para ver la microinflamación intestinal. Si el DAO tiene una baja actividad en sangre, se sabe que en el epitelio intestinal hay una inflamación. Luego lo puedes corroborar con analítica de heces, a ver si hay inflamación. Pero este DAO con una actividad baja, se si hace una endoscopia, puede salir que la endoscopia está, esté todo bien, pero que el DAO tenga una actividad baja. Entonces se considera fiable mirar al DAO para valorar el potencial de que hay una inflamación intestinal. Y cuanto más grave está una, un brote de colitis, peor está la actividad del DAO. Y más problemas nos da la histamina, más inflamación. Y una dieta baja en histamina se reduce la inflamación del, de las colitis. ¿no? Aquí no se ve muy bien. Estos son porque los alimentos, depende de la zona geográfica, la maduración, va cambiando la cantidad de histamina. Por eso no hay una lista de histamina que nos deje tranquilos de que ya sé cuáles son. Al final, los que hay más. A consenso de, en los estudios científicos: los que hay más consenso que son altos en histamina son las, los curados, los embutidos curados, los quesos curados, las cervezas, el vino, um, los pescados y derivados de los pescados que vienen en lata, sobre todo el tomate, las espinacas, el chucrut, y, y estos son los que más aparecen en los estudios que hay consenso que son altos en histamina. No que sean los más altos, son los que aparecen en todos. ¿no? Aquí están explicados también. Los que aparecen en más estudios que hay que quitar son por histamina, putrecina, cadaverina, son el queso curado y semicurado. A medida que va fermentando un queso, ¿os habéis fijado que un queso curado pica en la boca y un queso fresco no pica? ¿Cuál tiene más histamina? El curado. El que, el curado. ¿Y esto es malo? Si el dado va bien, ¿qué problema hay? ¿No? Si tuvieras que estudiar y estar atento toda la tarde, ¿tú te tomarías queso? Yo tengo bien el DAO. ¿Diríais que me he tomado queso esta mañana para aumentar la histamina y estar atento y concentrado? Yo juro que sí. Si tuviera problemas con el DAO y el intestino estuviera jodido, si te tomas queso y no se puede eliminar esta histamina, ¿puede ser que me dé dolor de cabeza y cacas pastosas y gases y me eche la barriga? Sí. Pero, ¿tomar histamina es malo? No. Antes de hacer un examen, ¿podrías tomar un poco de queso y un zumo de naranja? Sí. Estarás, la histamina ayuda a estar concentrado. Me explico, ¿eh? Pero si tienes jodido el intestino y no se degrada, entonces, por eso que alguien que tiene problemas con la histamina le recomendaría que coma mucho queso curado o fresco en todo caso. El queso, el fresco, no hay tanta actividad bacteriana. A medida que va fermentando, se va cargando de histamina por la actividad de escarboxilasa. Luego están los espinacas, tomates, la col fermentada, que se llama chucrut, o kimchi si es la coreana. Todos los cítricos. Los cítricos son eh, naranjas, pomelos, mandarinas, limones. Ya está. El kiwi en un principio no pasa nada, pero cuando se va madurando y pudriendo, lleva más histamina o menos. Un kiwi maduro pica. Un plátano muy maduro pica. ¿Os sea, habéis fijado un plátano maduro, aquellos ma muy amarillos? <laughs> te lo fijas en la boca y pica, ¿no? Y si el plátano es verde, ¿pica menos o igual? ¿Menos? ¿Cuál lleva más histamina? El que ha madurado, ¿no? Hay que quitar el plátano. Y yo digo, coño, ¿en serio que el DAO está a cero? ¿Está cero? ¿Algo, algo funcionará el DAO, ¿no? A lo mejor tiene una actividad reducida. No puedo comer un poco de plátano. Lo digo porque la gente dice, no puedo, no me ha dicho que el plátano no puedo. A ver, yo cuando te digo, no polles el pie en el suelo porque está inflamado, ¿en serio? Que me haces caso y no vas al lavabo apoyando un poco algún día? Seguro que sí, no me lo has dicho cabrón, ¿no? No puedes, claro. Y ahora resulta que el plátano no lo voy a, a probar ni un poquitito. Coño, habla con tu intestino. No tienes que relacionarte bien conmigo. Tienes que relacionarte bien con tu DAO y decirle, DAO, hoy que no voy estresado y no tengo la histamina que fabrico yo y que no estoy en la en el día 12 del ciclo que no tengo flujo vaginal. Es decir, hoy que no tengo mi histamina. Ya sé que tienes una actividad reducida, pero me dejas tomar un poco de plátano y un poco de queso, por favor. Le dirías a tu DAO. Y el DAO te dirá: Sí, hoy es un buen día. Pero no hagas esto el día que vayas estresado y el día 12 del ciclo que luego lo tenemos más difícil. Si me añades la histamina estos días, me diría el DAO. Ah, vale. Y así te relacionas con tu intestino. No hace falta obsesionarte con la dieta. ¿Me explicáis, eh? me, me explico, eh. Así explico las cosas al paciente, porque luego es bueno de que se salte la dieta de vez en cuando. Porque no tiene miedo de los alimentos. Porque el miedo, como hormona de estrés, hay gente que la dieta, ahora hay alimentos que les dan miedo. Y las hormonas de estrés no van bien para esto. Por eso yo a los pacientes les digo, sáltate la dieta de vez en cuando. Sobre todo cuando los estrógenos están bajos. Que así el DAO no tiene la histamina liberada por los estrógenos extra, ¿no? Y solamente tiene la histamina que tú decides meterle por la dieta. Y algún día putéalo al DAO. ¿Sabes? Si estás en la playa y te apetece una copa de vino. Y resulta que estás en, en el día 12 del ciclo, que estás um, justo antes de la ovulación, y, re, y le quieres decir al DAO: DAO, ya sé que tienes trabajo con los estrógenos y con la histamina que estoy liberando, pero estoy en la playa con mi pareja y me apetece una copa de vino. Le dices al DAO: Ya sabes que te dará dolor de cabeza, o te hinchará, o te tendrás picores después, si no puede, pero si te apetece, lo haces. Que luego tienes picores y dolor de cabeza, en lugar de asustarse a la gente, ¿sabes qué hace? Dice, hostia puta, tío, es esto, ¿es? está contenta porque ha decidido el día que quiere estar mal y también ha decidido el día que quiere estar bien. Entonces, en lugar de asustarse con todo esto, me ha quitado la histamina porque me hace migrañas. No, 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 si esto lo vas a arreglar, pero provoca al DAO. Tú le tienes que ayudar todo el mes, pero provócale al DAO el día que lo tiene fácil y el día que lo tiene difícil hormonalmente. Porque mola mucho estar mal cuando quieres estar mal y estar bien cuando estás bien. Y luego el día que el día 12 del ciclo le añades histamina pensando que estarás mal. Mola mucho sentir que continúas estando bien porque estás arreglando el intestino y ahora no estás mal al añadir histamina el día 12 del ciclo. ¿Me explico? Y así el paciente va jugando con esto, ¿no? Aquí hay otra lista, lo mismo, aparecen las espinacas, aparecen la berenjena, el tomate, el vino, los pescados en conserva, el chucrut, el queso curado, los fermentados, los embutidos. La cecina, ¿se puede tomar cecina? <laughs> Hostia, el, el jamón, ¿no? Por eso la combinación de jamón, queso y vino, pues suele ser problemática. Por lo tanto, estos son los alimentos que hay que quitar de la histamina. Hay que hacer una dieta baja en histamina para ayudar al dao. Más listas de la histamina, como podéis ver, que si el atún, que si el, uh, la caballa, el cerdo, cuando hay todos los, los curados derivados del cerdo. Bueno, los mismos ¿eh? aparecen en muchas listas, aparecen los mismos siempre. Venga. no me enrollo más con alimentos. Estos son los que llevan putrecina y cadaverina. Ya se ha visto que estos que llevan putrecina y cadaverina provocan, mmm, compiten con el DAO y, por lo tanto, se acumula la histamina. También les dicen que estos aumentan la degranulación de los mastocitos. Entonces, los, por ejemplo, los tomates, las espinacas llevan histamina. Y además aumenta la degranulación de los mastocitos duodenales. Por eso hay veces que pequeñas cantidades de cítricos o de tomate o de espinacas pueden dar síntomas a la gente. ¿no? ¿Cuáles son los que se consideran seguros? Pues, en un principio, las infusiones, el café se podría tomar. Los cereales, dentro de los cereales, la levadura del pan hace aumentar la liberación de histamina. Se recomienda el pan solo con masa madre, pero sin levadura añadida, aunque es, Poca la liberación de histamina que da la levadura. Si hay alguien que quiere comer pan todos los días, pues si lo hace sin, pan, sin levadura añadida es mejor y que solamente con masa madre. Hay alimentos ricos, cereales ricos en quercitina, que es un antihistamínico, que es el trigo sarraceno y la quinoa. Por esa razón, los cereales que yo les recomiendo, puedes comer maíz, mijo, arroz, pero el trigo sarraceno y la quinoa suelen ser los, mejor, los mejores. Verduras, excepto las que hemos dicho, todas. El aguacate es la única fruta que se prohíbe junto con las eh, cítricos y las que son maduras, eh, el kibi maduro, el plátano maduro, pero el resto de frutas y sus melmeladas, si queréis, se pueden tomar. Todo lo que sea carne y pescado, si son frescos, no hay problema. El pescado, eh, si no ha, es peligroso el pescado porque no sabes cómo se ha conservado y se ha mantenido la, la cadena al frío, por eso se suele quitar el pescado azul y el marisco y todo lo que viene congelado, hay ah, todo lo que viene um, en, en envases de, de plástico, de, de coño, enlatados. Por eso a los pacientes les digo, mira, cambiamos este zumo tan healthy de espinacas que te haces y lo hacemos por un batido, pues que lleve hinojo y arándanos. Cambiamos tu salmón uh, envasado por un salmón que esté salvaje y congelado. Cambiamos el kombucha y el vino tinto. Mala inversión por el tema de la histamina y hacemos una hierba, una infusión antihistamínica. Antihistamínica podría ser el comino negro, la infusión de lotus y la de menta, por ejemplo. ¿vale? Son sobre todo el comino negro. Quitamos procesados y envasados y comemos alimentos frescos. Entonces, todos estos alimentos que veis aquí y especies se consideran seguros y se pueden tomar sin problemas porque no llevan histamina. Ni otras aminas biógenas. El coco se puede tomar, los frutos secos que se quitan, sobre todo, son las nueces. El resto, pues no pasaría nada. Y luego tenemos las bacterias, aparte de estos alimentos, las bacterias que fabrican histamina. Cuando tenemos una analítica de heces y vemos que hay uno, dos, tres parásitos, los parásitos harán que es, cuando sean reconocidos por el sistema inmune que los eosinófilos y los basófilos aumenten la interleuquina 5 hará que recluten los eh, eosinófilos y aumentará la proteína catiónica y la histamina para eliminar el parásito. Por lo tanto, en el intestino pueden haber más histamina con el que tiene infecciones por parásitos, el que tiene cándidas también, el que tiene bacterias proteolíticas, en este caso el, tenemos la clepsielia, las Pseudomonas más elevadas. La E. coli más elevada, los clostridiums más elevados son bacterias proteolíticas que están en la zona izquierda del colon, en el colon descendente, que fermentan las proteínas. Si tú comes muchas proteínas, carne, huevo, pescado, embutidos lácteos, si tú comes proteínas, estas fermentan por las bacterias putrefactivas, proteolíticas que están aquí. Sus residuos nitrogenados son la histamina, tiramina y estos. Entonces, la gente que toma mucha proteína tiene en su intestino una fermentación. Por las bacterias proteolíticas de estas proteínas en histamina. Por esa razón, la gente que tiene más bacterias proteolíticas tiene una fabricación de histamina más grande. Se dan antibióticos para reducir la E. coli, el pylori, la clepsielia. Por lo tanto, las bacterias proteolíticas, cuanto más tienes, más histamina en el colon izquierdo que fabricas tú. Si el DAO va bien, no hay problema, no tendrás síntomas. Pero si el DAO va mal, tendrás síntomas con tu histamina. Los bifidus en cambio, se consideran protectores. Entonces, la gente que tiene lo que jode al DAO, ¿qué es lo que jode al DAO? Gente que tiene más cantidad de proteolíticas y falta de bifidus Más proteolíticas y falta de bifidus tendrás problemas de que tú, como factor interno, fabricarás más histamina, aunque no la comas. ¿Me explico? Eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Fácil? Antibióticos. Uno utiliza metronidazol, otro la rifaximina, yo utilizo la berberina o la artemisa. Uno químico, otro natural, pero si tienes una infección, coño hay que tratarla. ¿Es que has quitado las nueces y has quitado el pescado azul y el vinagre para que no tengas tanta histamina? Pues si tú fabricas histamina, coño, también hay que quitarla. Antibiótico. Pero me han dicho que van bien los probióticos para el intestino. ¿Ah, sí? Pues ahora no. <laughs> pues te estoy diciendo que no, que la mayoría de probióticos llevan histamina. Excepto los bífidos. Sobre todo los lactobacillus y los streptococcus son muy ricos en histamina. En cambio. Uh, por lo tanto, hay muchas bacterias lactobacillus que lo que hacen es aumentar la actividad de histidina descarboxilasa y por lo tanto aumentar la histamina. Estas son las bacterias y levaduras y hongos que fabrican histamina. Hay un saco y cuáles son? Pues muchas son las proteolíticas, los estreptococos por un lado y todas estas son proteolíticas, las pseudomonas, um, la salmonela, la E. coli, los enterobacteriaceae, los enterococcus faecium, los enterococcus faecalis. Hay suplementos de, de enterococcus faecalis para el intestino. Que son probióticos, que los damos para la gente que tiene inflamaciones, pero llevan mucha histamina. Si el DABA está jodido, ahora no es momento de dar esto. Si están, en tu analítica, dice, si tienes los lactoacilus bajos o los enterococcus bajos, si tienes problemas de histamina, ahora no es momento de dar antihistamínicos. Primero desinflama, mejora la actividad del DAO y luego ya añadirás estos probióticos, porque si no te, nos vamos a hacer daño. Habéis entendido esto del DAO, eh? Del DAO y cómo arreglar el intestino. Por lo tanto, cuidado con los probióticos, hay que reducir protolíticas y los patógenos que puedan hacer aumentar la histamina. Y los bífidos, si están bajos, es el único suplemento que podríamos dar. Aquí uh, hay suplementos solamente de bífidos aquí en España. Laboratorio Bromatec tiene uno que se llama um, Bifisele Luego, la casa Clare de Estados Unidos tiene uno que se llama factor 4, pero hay pocos que solamente sean de bífidos. La cuestión es que no demos lactobacillus ni enterococos porque podría jodernos. ¿no? Y aquí vemos esta ruta de la metilación, que se ve clarísimo ¿no? cómo funciona todo. La cuestión es que el ciclo de la metilación y el ciclo de ácido fólico están muy relacionados. Tenemos la histamina, necesitamos el DAO y ahora vamos por la metilación pathway. A ver qué podemos hacer para ayudar a esta otra ruta. Esta ruta de la histamina necesita, por lo tanto, vamos ahora a ver qué pasa con la metilación. La metilación lo que hace es convertir la histamina en un metabolito más pequeñito, que se llama metilhistamina. Lo podemos analizar en orina, 24 horas. Esto lo pido en las consultas yo a los pacientes. Analítica de metilhistamina, 24 horas. Si está muy elevado, significa que la histamina está alta, ¿no? ¿Cuál es la histamina? Ay, ah, yo qué sé. Igual tienes un SIBO, el delgado. Igual tienes protolíticas en el colon, lo que he explicado. Igual tienes el DAO y la metilación que no va bien. Y tú te estás hartando de histamina y por eso sale alto en orina. Pero ahora mismo la metilhistamina en orina se considera una buena manera para diagnosticar la histaminosis no alérgica, la intolerancia a histamina. Pero en las guidelines no se cree que sea así exactamente, porque tú podrías tener un... Clostridiums en el colon, un Perfringens que esto es súper habitual, o un Fusobacterium nucleatum que es súper habitual, y que tú tengas como residuo nitrogenado más histamina en el colon. Y a lo mejor el DAO tampoco está y que sea un problema solamente funcional, me explico. Es y solamente habrá que tratar las proteolíticas y a lo mejor no es el DAO solamente o técnicamente el que está mal. Entonces necesitamos estimular la metilación para arreglar esto la metilación este enzima que se llama histamina N-metiltransferasa se expresa sobre todo en el cerebro pulmones en el útero la placenta de hecho la metilación y el DAO se expresa hasta el DAO se expresa hasta 500 veces más durante el embarazo si estás embarazada y miras la actividad del DAO se expresa 500 veces más para prevenir que no se acumule histamina en la placenta para proteger al, al niño ¿Sí? entonces la microbiota intestinal y el ciclo hormonal puede condicionar al DAO. ¿no? Riñón, próstata, colon, ovarios, tráquea, todos estos necesitan metilación para eliminar la histamina que nosotros producimos. Entonces, la presencia de SAME, de, de que es un suplemento que está que viene de la metionina, que está en las proteínas, aumenta la actividad de la metilación. Necesitamos grupos metil para dar actividad a la metilación. Y así podremos degradar y reducir la histamina. La gente que tiene una ingesta reducida de metionina y no, puede, y no tiene suficiente SAME, ese adenosil metionina, lo que ocurrirá es que esta enzima tendrá baja actividad y la histamina, si esta está con baja actividad, se nos acumula. Entonces tendrán síntomas. Unos tienen falta de actividad del DAO, otros tienen falta de actividad de la metilación. De la misma manera que el DAO podía fallar genéticamente, la metilación puede fallar genéticamente. De la misma manera que el DAO podía fallar por falta de B6, cobre, C o zinc, la metilación puede fallar por sus cofactores. Vamos a verlos. Una vez hemos fabricado la metilistamina, necesitamos al MAO en el sistema nervioso central, astrocitos y microglía, y también necesitamos la aldehído hidrogenasa. Antes. En el DAO también necesitábamos que este paso funcionara bien. B1, B3, zinc, necesitamos estos cofactores aquí abajo. Por lo tanto, esto quería decir, la metilhistamina se puede medir en orina recogida en un periodo de 24 horas. Cuando la metilación no va bien, la histamina se acumula y tú verás la analítica de orina que salen más elevados. ¿Cómo sospechar? De que le falla la metilación a la gente, se expresa sobre todo en los pulmones y en la piel. ¿Qué les pasa a esta gente? Que cuando se libera histamina, si no funciona bien la metilación, se acumula. Cuando se libera histamina es cuando pasas estrés físico o psicológico, ¿no? Es uno de los factores que hemos dicho antes. Pues yo a la gente a la consulta a veces intento hacer alguna pregunta incómoda para hacer pasar vergüenza a la gente y que fabrique hormonas de estrés. Todos pasamos vergüenza, pero uno queda rojo y otro no. Cuando vamos a correr, también fabricamos hormonas de estrés y todos liberamos histamina, pero uno se pone rojo y otro no. El que se pone rojo por estrés emocional o físico es el que no ha eliminado bien la histamina que se ha fabricado en aquel instante. Entonces, a veces lo que hago es agredir físicamente y hago lo del dermografismo y le rasgo para ver si hay una gran marca o le pregunto a un caballero que me viene a explicar que tengo dolores de cabeza, que tengo contracturas, que me han dicho que tengo dolor lumbar crónico, que tengo colon irritable, que tengo gases, yo me estoy dando cuenta que tiene grasas en las tetas, le pregunto si tiene hemorroides, me dice que sí, le digo si está operado el varicocele, me dice cómo lo sabes, el varicocele. y digo, estoy viendo que es un chico con estrógenos, me estoy inventando, <laughs> y yo le digo, uh, mientras me está explicando todo esto, yo le digo, esta mañana cuando te has levantado tenías erecciones. Matutinas, bueno, más que nada para saber cómo está la testosterona, ¿no? La testosterona, los estrógenos inhiben al DAO, aumenta la histamina, uf, problemas, ¿no? Y la testosterona está asociada al estrés. Si tú tienes mucho estrés, la testosterona baja por las mañanas. Y no tienes trampera matinera, no tienes erecciones por la mañana. Por lo tanto, yo para saber si, aparte de los estrógenos que veo que los tiene mal, si tú y el estrés fuera pasado de rosca por la mañana, no tenía erecciones. Es decir, tendría otro factor más de histamina, ¿sabes? Y yo le pregunto lo de la trampera pensando en esto. Pero expresamente cuando me está contando alguna otra cosa para joderlo, para hacer ver que no lo escucho, me está explicando las migrañas, contracturas, y yo lo miro cariñosamente y le digo, cogiendo la mano, ¿esta mañana has tenido erecciones? ¿O cómo lo llevas esto? Bueno, a veces si pillo a un tío que me, que me invita a hacer pensar, pues, los, los puteo. Y si es a una, a una chica, pues también. ¿Alguna pregunta incómoda de cojones. Solo para ver si se pone rojo, es decir, para saber si, el, si la metilación va bien o el DAO va bien. Y así sé si el estrés lo lleva bien o no. Si tiene erecciones matutinas es que la testosterona está bien y tampoco va tan estresado. ¿Me explico? Eh? Es porque así puedes agredir y ver cómo está o ver cuando va a correr si se queda con la cara roja o como este chico que cuando va a correr cuando hace frío le quedan las piernas rojas, rojas, rojas por el culpa del frío o el calor. No todo el mundo se pone igual de rojo con el frío y el calor, ¿verdad? En verano o en invierno. ¿Quién diríais que libera más histamina? El que se queda más rojo. Y se libera más histamina y se tiene que degradar. Entonces, ¿cómo saber si fallas en la metilación? Pues es sospechoso de la gente que se pone rojo después de correr, el que tiene dolor de cabeza, migrañas o picores cuando llega de correr, el que tiene cacas pastosas cuando va a correr. ¿Me explico? Los, estos son los sospechosos. Los que tienen rojeces en la piel cuando se exponen al frío y al calor, o que tienen rinitis. Los tornudos, <laughs> la fatiga, la falta de energía después de estar expuesto a la histamina. ¿Es la gente que come carne, un bistec, no, como aquello que comisteis ayer por la noche. ¿eh? <laughs> si tú tienes muchas proteolíticas en el colon y comes una gran cantidad de proteínas, ¿crees que va a haber más residuo de B histamina en estas que la van a fermentar? Coño, claro. ¿Esto es malo? Bueno, no pasa nada, el dao lo degrada. Si no lo degrada, la gente se encontrará con síntomas de histamina, como cansancio. Entonces, la falta de energía y el sentirte um, cansado después de comer mucha proteína es por la histamina que tú fabricas y que tal vez no degrades. ¿Me explico? Eh? Entonces, hay que fijarse en esto para que estés al tanto solamente. ¿vale? La histamina en el cerebro, como he dicho, tiene funciones muy importantes. La metilación es muy importante en el cerebro. La gente que tiene la homocisteína, para saber si el DAO va con una actividad baja, hay que mirarlo en sangre. Para saber si la metilación tiene una actividad baja, se mira la homocisteína. Hay que analizar homocisteína en sangre. Si está menos de 10, malamén. Perdón, si está más de 10, malamén. Tiene que estar más baja de 10. La histamina se tiene que degradar a medida que la fabricamos. Entonces, la supresión del apetito. La histamina nos ayuda a sentirnos que no tenemos apetito. A mejora la memoria, la concentración, la atención. Por eso un antihistamínico te reduce la atención. Regula, como hemos dicho antes, el sueño, la vigilia. Sobre todo, por ejemplo, los antagonistas del receptor H1 de la histamina se dan como uh, sedantes y se dan como pastillas para dormir. Dormidina se llama, ¿no? El medicamento antihistamínico. Entonces, la dormidina se da para dormir, intentando frenar la acción de la histamina, que lo que hace es mantener en alerta a la gente. Entonces, puede ser un tratamiento o una opción terapéutica. Ahí sí, hay un retraso con esto. ¿eh? Entonces lo que puede hacer que la metilación no vaya bien son que sea genético, cuando tenemos acetaldehído elevado, que te falten los cofactores como el SAMe o las vitaminas B, que tengas un fallo en la activación del ácido fólico. El 60% de la población tiene un, un polimorfismo en el metil folato reductasa. Yo soy uno de estos. Aunque tenga bien los niveles de ácido fólico, yo no activo el 100% del ácido fólico que tengo en sangre y no, puede, y no puedo añadir grupos metil con tanta facilidad. Estos son medicamentos que inhiben a la metilación. Por lo tanto, hay medicamentos como la ranitidina para el estómago. El, el antihistamínico, justamente la ranitidina, es uno de los que tal vez nos encontramos más la hidroxicloroquina, cloroquinas, estos bloquean la metilación. Si alguien tiene que tomar medicamentos de estos, no pasa nada. Solamente hay que avisarle de que mientras toma inhibidores de la metilación, no coma tanta que histamina, vale, para no liarla. Es que si no va a tener síntomas. ¿sabes? Lo digo porque interfieren. Entonces, lo que decía, cómo Joder a la metilación. Si comes demasiada proteína tendrás más histamina como residuo y si no va bien la metilación o el, o el DAO malamen. Te queda la cara, la cara roja después de hacer ejercicio, te pones rojo cuando pasas vergüenza, serían sospechosos de la metilación. Te sientes cansado, tienes fallos en este gen. La gente que tiene fallos en el gen de la activación del ácido fólico, el metiltriacetilfolato reductasa, no, no activa bien el ácido fólico. Y sabéis qué características da este gen que eh, el frenillo queda más corto y tiene los dientes separados. También, que el frenillo aquí es más corto y cuando saca la lengua no, no la saca. O sea, frenillo corto, frenillo corto. Suelen ser los dientes separados. Y estos también suelen tener. Uh, el tubo neural no cierra bien, espina bífida, si fuera muy grave. pero Y suelen tener pelillos aquí en la espalda. ¿Sabéis que hay gente hecha que tiene unos pelillos aquí? Que piensas. Entre que tiene exceso de estrógenos, que suda y tiene pelillos, aquí saldrán setas en cualquier momento. Claro, por la humedad. Entonces, uh, también uh, la, 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 este gen da otro síntoma que es el tercer pezón. ¿Sabéis que hay gente que tiene tres pezones? Dos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Cuando alguien tiene el diente separado y tres pezones, yo digo, hostia, este puede ser de los míos, como digo. ¿sabes? Igual, es que un 60% de la población es mucho. ¿sabes? De los que estamos aquí, seis de cuatro. O sea, 6 de 10. ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que si genéticamente no activamos bien el ácido fólico, se nos acumulará la homocisteína. Esto se analiza en sangre y es el acúmulo de ese adenosil-homocisteína que está asociado a bloqueos de la metilación. Es decir, no podrás eliminar la histamina y la histamina ya hemos visto que daba problemas de ansiedad y problemas de autoinmunes. Entonces, los cofactores que hay que analizar o que hay que suplementar si estuvieran bajos. Son la B2, la B6, el ácido fólico, la B12, colina, betaína, magnesio y zinc. Los más importantes, sin duda, son el ácido fólico y la B12 y, el, y la B6. Y el ácido fólico que tienes en sangre tiene que activarse. El 60% de la población tiene problemas de la activación del ácido fólico y, por lo tanto, la homocisteína se acumula. La homocisteína tiene que poder degradarse porque si se acumula es lo que frena la metilación. Tiene que estar idealmente entre 4 y 11, 6 y 8, depende de los estudios, pero no nos gusta más alta de 10. Cuanto más alta está la, 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 la homocisteína, esta histamina se tiene que degradar por el DAO por un lado y por la metilación por otro. El DAO se analiza en sangre, la actividad del DAO. Y la, y la homocisteína, para saber si metilas bien, se analiza la homocisteína. Tiene que estar idealmente por debajo de 10. Si tengo la homocisteína a 20, ¿está bien o está mal? Mal. Y por lo tanto, la histamina que comas, lo tendrás fácil o mal para eliminar. Fatal. ¿eh? ¿Y, si la y si la homocisteína la tienes a 80, ¿está bien o está mal? Está peor. ¿eh? Lo digo porque la cantidad de histamina que tolerarás ahora será menos que cuando estabas a 20. Me explico, ¿eh? Tengo que hacer la dieta perfecta. Tienes que reducir la histamina porque hasta que no tengas bien la metilación seguirás encontrándote con presión arterial baja, con dolores de regla, con migrañas, ¿vale? con todos los síntomas de histamina. Si te falta ácido fólico, B6, B12, habrá que decirle estos alimentos que son ricos en ácido fólico: la remolacha, todo lo que es de color verde oscuro. Si te falta B12, habrá que decirle los alimentos que llevan B12. Si hay buena absorción o no, que no sea que tenga un problema en el estómago y no tenga factor intrínseco y que la B12 no la pueda absorber. A lo mejor es celíaco y no lo sabe y tiene el inflamado. Habrá que ver si esto está mal, si hay que arreglar la, la alimentación. A nivel de suplementación es importantísimo que las vitaminas B estén metiladas, es decir, que estén activas, porque el 60%, no sé si tenéis estudios genéticos de todos los pacientes, pero si tenéis estudio genético, pues habrá si hay que darlo metilado o no, pero si no tiene estudio genético es mejor dar todo metilado. O sea, el ácido fólico Exide, existe en forma de ácido fólico y en forma de metilfolato. Pues coño, metilfolato es la forma activa. Yo no puedo tomar ácido fólico normal porque, aunque me lo tome y aumente en sangre, esta cantidad que veo muy buena en la analítica de sangre, entre 3 y 20, pues que esté a 20, yo este 20 no lo activo el 100%, solo el 30 o 40%. Es decir, que realmente está activo para reducir la homocisteína el 30 o 40% del ácido fólico que yo tengo en sangre, yo que tengo fallos genéticos. Me explico, ¿eh? Es como si estuviera a 4 o a 5. Estando en sangre a 20, que me lo curro con la remolacha de lo verde que flipáis. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De vez en cuando me tomo suplementos de ácido fólico metilado para intentar que la homocisteína esté por debajo de 10. Así puedo comer más histamina, hacer deporte y estresarme sin tener migrañas ni contracturas en el intento. Intento tener la homocisteína lo más baja posible. ¿Me explico? Eh? Porque si no, no voy a tolerar tanto estrés. Por lo tanto, en este eh, ciclo de la metilación. Una vez ha pasado por la metilación, vemos que hay que reducir la mocisteína, Los estrógenos interactuaban reduciendo igual que el DAO. Los estrógenos inhibían al DAO y la metilación. Y en la metilistamina necesitamos el acetaldehído que funcione bien. Entonces, los acetaldehídos, que es uno de los metabolitos que se obtienen después de metilar la histamina, el acetaldehído tiene que pasar de nuevo por el aldehído de hidrogenasa. Entonces, los acetaldehídos, después de pasar por la metilación, inhiben a la metil, a, a, a las enzimas de la metilación. Por lo tanto, necesitamos que, igual que ocurría aquí, la aldehído de hidrogenasa, que necesita de B1, B3 y zinc, necesitamos que funcionen tres, que funcionen bien, perdón. B1, B3 y zinc, la, la vitamina C también, pero sobre todo la B1, la B3 y el zinc son los que más ayudan al aldehído de hidrogenasa. Por lo tanto, si das un suplemento de DAO, no puedes olvidarte de estos, porque esto que se obtiene... Después de pasar por el DAO, justo inhibe, inhibe el DAO. Si vas a dar Same o ácido fólico, no puede ser que te olvides de la B1B3 zinc si esta aldehídrogenasa hidrogenasa no puede eliminar el acetaldehído que tienes de la histamina que se degrada, el acetaldehído que tienes si te estás tomando alcohol o el acetaldehído que tienes si tienes candidiasis, que es el lugar de donde viene este acetaldehído. Por lo tanto, hay que, este paso después de la metilación hay que regularlo tanto en el DAO como en el Mao. Por lo tanto, estos son medicamentos que inhiben la metilación. Son estos. Cloroquina, hidroxicloroquina. No sé, yo no conozco muchos. Tal vez tú, Javier, que tocáis más medicamentos psiquiátricos, conocerás más. Pero... Entonces, ¿qué hacemos para eliminar el amoníaco, que es uno de los, de los metabolitos que obtenemos aquí? Mirad. Después de metilarse y pasar por el DAO, se genera amoníaco y peróxido de hidrógeno. Entonces, necesitamos estos metabolitos que aparecen de eh, tener capacidad para poderlos eliminar, porque si no, la gente se encuentra mal igualmente. Creo que faltan pilas ya al mando. ¿eh? Ahora. ¿Qué se necesita? Para el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, pues se elimina este peróxido de hidrógeno, se necesita glutatión y catalasa. La catalasa y, y este peróxido de hidrógeno, o sea, tenemos la histamina, pasa por el DAO y se obtiene acetaldehído. En este paso, el DAO obtiene como metabolitos el H2O2 y el amoníaco. Aumenta el amoníaco en sangre cuando comes pescado y quesos porque la histamina se degrada en acetaldehído y aumenta el amoníaco en sangre. Entonces ya lo sabes que el amoníaco, que es un residuo nitrogenado, que aumenta cuando uno come mucha proteína. Esto por el ciclo de la urea se elimina. El amoníaco se elimina por el ciclo de la urea y ya está. Si quieres ayudar a que este ciclo vaya más rápido y se elimine el amoníaco, que aumenta en sangre cuando comes histamina, pues el alfa, ketoglutarato, la ornitina, la acetilcarnitina, pueden ayudar a esta gente que tiene estos tipos de problemas. Porque este metabolito es tóxico, el amoníaco. El H2O2 es otro tóxico que se fabrica en este proceso, después de pasar por el DAO. ¿Qué se necesita para el peróxido de hidrógeno? Os suena el agua oxigenada. Ahora casi no se utiliza. Pero el H2O2 es un antimicrobiano que va de cojones que lo fabricamos nosotros cuando hay un patógeno. Pues el agua oxigenada la utilizamos para, para curar heridas, ¿verdad? Tú tienes catalasa en sangre. Los vegetales tienen catalasa. Cuando comes vegetales crudos, tienes catalasa por un tubo en sangre. A medida que envejecemos, tenemos menos fabricación de catalasa y necesitas comer más vegetales para mantenerte igual de capaz de eliminar el H2O2 que fabricamos. Para saber si tienes mucha catalasa, hay un, tengo un vídeo colgado en mi página web que es de los más visitados porque me salió mal y lo dejé colgado igual. Porque yo, yo no tengo la misma cantidad de catalasa que mis hijas, con 16 y 18 años, pero tengo más catalasa que los abuelos que tienen 70. Entonces, la capacidad de mi abuelo y mi hija en degradar los metabolitos de la histamina es distinta. ¿Sabes? Uno, acu uno acumulará más H2O2 si no tiene catalasa. ¿Y cómo se hace? Te pinchas en el dedo la gotita de sangre. Si quieres, te puedes cortar. Tú puedes, <laughs> puedes hacer lo que quieras. Pero yo me pinché con, para hacer una gotita con aquel aparato del azúcar y miré a ver en la gota de sangre si tenía catalasa. ¿Y cómo lo hice? Tiré un poco de H2O2. Te hago oxigenada. Actúa la catalasa y convierte en agua y oxígeno. Es decir, hace burbujitas. Veréis que a un niño que tiene una herida le tiras agua oxigenada y hace uff, burbujitas. Porque tiene catalasa que convierte el, oxi en el agua oxigenada en H2O, H2O y oxígeno. ¿Sí? El abuelo, en este caso me lo hice yo, puse agua oxigenada esperando que se viera bien en el vídeo que salía espumita. Me cago en la puta, y casi no se veía la espumita. <laughs> Yo pensaba, entonces, esto significa que tengo poca catalasa si no hay mucho metabolismo del H2O2 en oxígeno. Y uno de los síntomas de que tienes más H2O2 son las canas. Es otra manera para no pincharse, que te puedes saber. Entonces, a medida que envejecemos, de hecho, si tú tienes ceñirte el pelo, te ponen, te ponen agua oxigenada para que te quede blanco y luego te ponen el tin del color que quieras. no Pues bueno, cuando uno tiene más H2O2... Y poca catalasa empiezan a salir canas. Por eso hay champús con catalasa para que se reduzcan la velocidad de las canas. Bueno, <laughs> para que veáis que esto forma parte de nuestro día a día, que no es una bioquímica que sea raro. ¿Qué coño? Esto pasa todos los días. Total, que a la gente que tiene canas y que tiene una cierta edad, el H2O2 que se fabrica cuando eliminas la histamina, vas a tenerlo más jodido y va a durar más tiempo en sangre. ¿Me explico? El tema es este. Es más raro en los niños que estos metabolitos sean problemáticos porque tienen catalasa por un tubo. Si no, Puedes dar glutatión y algo como el alfa-ketoglutarato y el PQQ que reduce el estrés oxidativo que produce el este. ¿no? Vamos ampliando la gráfica, ¿verdad? Tenemos que zinc, el zinc B1, B3, la vitamina C por un lado, para el leído de hidrogenasa que los necesitamos. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para diagnosticar bien? Esto de la histamina. ¿vale? Hemos visto la metilación, el DAO. Vamos ahora a ver diagnóstico y tratamiento. ¿vale? ¿Qué es lo importante que creo que tendríamos que llevarnos? Primero, que de criterios diagnósticos no hay ninguna uh, propuesta en firme por ningún estudio. Hay una serie de recomendaciones para la gente que tiene esta intolerancia a la histamina. Que solamente hace cinco años que se han puesto de acuerdo en el nombre que se le tiene que dar a esta entidad. Una histaminosis no alérgica. ¿no? Uno es que tiene que presentar más de dos síntomas de estos que hemos hablado de la histamina. Tengo migrañas, esto debe ser histamina. No, no, no. Un segundo. Sí. ¿Tienes migrañas? Vale. ¿Tienes dolor con la regla? Sí. Llevamos dos. Vale. ¿Tienes, ¿Eres de, de eczemas y dermatitis y piel atópica y urticarias? Sí, tengo tres. Vale. Posiblemente tengas problemas de histamina. Seguimos la entrevista. ¿Me explico? O tengo eczemas. Esto es de la histamina. O sea, esto es lo de la intolerancia a la histamina. Un momento. ¿Tienes estos dos síntomas? No, solamente lo que hace más. Ah, entonces igual solamente tienes problemas con el níquel, que tienes eh, exposición al níquel y ya está. Y no tienes ni... Me explico, ¿eh? Entonces, primero, síntomas, dos, tienes que tener más de, más de dos síntomas de estos que hemos hablado antes. Dolor de cabeza, migrañas, contracturas musculares, dolor de regla, problemas respiratorios o de piel, los digestivos... Y ya está. Estos tendrían... Que... Y la fatiga, ¿no? Si se verifica que tienes más de estos uh, síntomas, tienes que después descartar que no tengas alergia a algo. Hay que medir en sangre, las es. También puede ser que tengas una enfermedad que se llama mastocitosis sistémica. Tienes que analizar la triptasa. Que luego el tratamiento variará un poco... O necesitaremos ayuda del alergólogo, pero la triptasa, si sale muy elevada, se asocia a mastocitosis sistémica. Las IGEs, ay, perdón, las IGEs para descartar una alergia a algo y luego buscar a cuál algo tienes alergia para no estar expuesto, para ayudar al paciente y escuchar las propuestas de las vacunas que te dirán o tratar de reducir las IGEs arreglando la microbiota, que esto es lo que haríamos nosotros, pero va a ser largo de explicar. Luego. A ...medicamentos que interfieran en el metabolismo de la histamina. Entonces es otra cosa que hay que descartar en estos pacientes. Eres un paciente que te tomas uh, triptans, te tomas flumil, te tomas aspirina, te tomas ibuprofeno, por el, por el motivo que sea. ¿eh? Si eres de estos, coño, es normal que tengas estos síntomas porque interfieres en la actividad del DAO o en la metilación. Pues hay medicamentos, como hemos visto, que inhiben a estas enzimas. Por lo tanto, eh, una vez descartado esto se le hace al paciente que durante cuatro o seis semanas, a veces dos meses, eh, ocho semanas, que sean dos meses, entre uno y dos meses, una dieta sin histamina. Y se le dice al paciente que el día que esté jodido apunte qué ha comido. Porque a lo mejor tiene síntomas un día que se ha saltado la dieta, sin querer. Yo añado, y no salen las guías, yo añado, apunta también si el día que tiene síntomas es el día 12 del ciclo menstrual, que tienes más estrógenos. Añade también, por pues si el factor fuera el estrés, ¿con quién estabas? ¿Dónde estabas y qué hacías? Porque si fuera un factor de estrés, siempre dirá, ay, pues el día que estoy con aquellas personas o el día que estoy pensando. Entonces, yo quiero que me explique con quién estaba, dónde estaba y en qué estaba pensando. Entonces, esto para saber. Imagínate que tengo la suerte que al cabo de dos meses veo al paciente y en dos meses me ha apuntado 12 veces que ha tenido una crisis de migrañas o de colon irritable o de contracturas. Ha tenido 12 crisis de cualquiera de estos síntomas de histamina. Y yo, cuando tiene síntomas, quiero que apunte las cosas para que me ayude a saber de dónde viene el problema. ¿no? Por lo tanto, ¿qué día del ciclo? Imagínate que los días que ha estado jodido, solamente un día coincide con los estrógenos altos. Y los 11 crisis que ha tenido no coincide con estrógenos. Pues no creo que sea los estrógenos, que estaban demasiado altos. Si no, siempre me diría: Chevi, me he dado cuenta que los días jodidos siempre son el 11, 12, 13, cuando los estrógenos están altos. Coño. Él, el paciente lo verá clarísimo que son hormonas, ¿sabes? No se extrañará que le pregunte para reducir estrógenos. Entonces, si se da cuenta que con 12 veces hay factores del lugar, personas y pensamientos que se asocian en el día que tienen síntomas digestivos, sabe perfectamente que a los dos meses, cuando venga y me enseñe esto, hablaremos de su marido, hablaremos de lo que le preocupa de su hijo, con los amigos de su hijo en la escuela, de las preocupaciones que uno puede tener y que pueden provocar más... más ¿sans? Me Explico, ¿eh? Y así hay que apuntar los días que estás jodido, los días del ciclo, el estrés y lo que has comido. Y después hacer las pruebas analítica y luego en estas fases hay que hacer la analítica del DAO y la analítica de la homocisteína para saber cómo está el DAO y cómo está la homocisteína, cómo está la metilación. A medida que aumentemos el ácido fólico, la B12 o la B6, la que te salga baja, la homocisteína te irá bajando y la metilación irá activándose para eliminar la histamina, las catecolaminas y los estrógenos. Por lo tanto, los criterios indispensables son más de dos. Descartar la actividad del DAO y la metilación. Y después, la reintroducción de la histamina. Hay que descartar la mastocitosis con la triptasa. Si alguien tiene alergias porque las dijeras están altas, hay que ir al alergólogo para hacer el, 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 el prick test en piel y trabajar esto, ¿no? Entonces, a nivel de tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues cosas importantes para mí es que detrás de esta introducción de la histamina es muy habitual que haya infecciones por bacterias, virus, parásitos, parásitos que desgranulan mastocitos y que desgranulan eosinófilos o basófilos. Entonces, la histamina muchas veces proviene de la reacción inmunológica con, con una infección. El aceite de orégano, la berberina, la artemisa, son súper eficaces para tratar bacterias, virus, parásitos o candidiasis. El SIBO muchas veces está detrás de una histaminosis. Es decir, cuando hay una infección bacteriana en el intestino delgado, que hay un sobrecrecimiento de bacterias, se llama SIBO. Y si hay un sobrecrecimiento de hongos, se llama SIFO, S-I-F-O, de fungus, SIFO, de bacterias, SIBO. Entonces, tú puedes tener un sobrecrecimiento por candidiasis o de aspergillus o de bacterias sea SIFO o Sibo, SIBO y tendrás más histamina en el intestino. Entonces, el hecho de arreglar el SIBO o el sobrecrecimiento de cándidas harás que la liberación de histamina de los mastocitos sea menos. ¿Me explico, eh? Habrá menos histamina. Si la infección de los hongos y las bacterias en el intestino delgado inflamaba el epitelio, este dao no podía eliminar la histamina que se produce en la infección. Por eso la gente con SIBO y SIFO todos, muchos de ellos tienen problemas de histamina. Entonces, detrás de un sibo hay que combatirlo con antibióticos, pero esta no es la solución. Si hay un sibo, acordaos, es la inmunidad de las mucosas que está jodida, es el ácido del estómago. ¿Os acordáis del movimiento migratorio complejo de la limpieza? Detrás del sibo hay que mirar cómo está la inmunidad y qué, está, qué pasa con este movimiento de limpieza. La alteración de los ritmos circadianos, el desequilibrio de estrógenos y progesterona y el estrés crónico se asocian a trastornos funcionales digestivos. Hay que apoyar el ácido del estómago, puedes utilizar la betaína o el suplemento del lactobacillus reuteri, que aumenta la histamina, la actividad del receptor H2 en el estómago. Entonces, reducir, comer tranquilo, si conviene, pues aumentar el consumo de grasas saludables, porque la bilis es un antibiótico natural que también, igual que el ácido del estómago, la bilis estimula el movimiento migratorio complejo. Los pájaros tienen un movimiento migratorio complejo desde el esófago hasta el final. Por eso, cuando comen, cagan, comen, cagan. Un montón de veces al día, cagan donde les da la cana. Nosotros, cuando comemos, este movimiento migratorio complejo empieza dos horas después de comer, cuando el, el alimento ha pasado el estómago y llega al intestino. En ese momento, Ay, ¿habéis oído? Hace dos horas que he comido y estoy en las contracciones de la motelina. Este ruido en el duodeno, cuando se empiezan a contraer, este movimiento de limpieza. Ahora que has oído la motelina, que ha empezado la limpieza, ni se te ocurra comer, si tenías sibo. ¿Me explico? Eh? Deja que la señora de limpieza limpie, no molestes, no comas nada ahora. Dos horas tarda en limpiarse. Y si dejas cuatro, mejor. Si desayunas a las diez y cenas a las ocho... Es decir, si dejas 14 horas o 16 horas de ayuno, es decir, mucho rato para limpiar, el sibo no tiene cojones de repetir. Hay gente que tiene un intestino inflamado y necesita más tiempo para limpiar. Otros que les falta ácido, otros que les falta bilis. La falta de ácido y la falta de bilis hace que este movimiento migratorio se enlentezca. Los estrógenos hacen que se enlentezca. Entonces, hay que dar tiempo a que esto se produzca. Por eso, muchas veces, la falta de ácido, falta de bilis o el estrés están detrás de los sibos que condicionan. Las desgranulaciones mastocitos inflaman el intestino que el dauno no funcione. Entonces, hay que regular esto. ¿no? Cuidado con los probióticos. Las formas más saludables de probióticos son las que llevan, en estos pacientes al menos, cepas que son capaces de degradar la histamina, no de producirla, que es lo que intentamos evitar. Otra cosa importante es la, apoyar la eliminación del acetaldehído, sabiendo que la B1, la tiamina, es súper importante Igual puedes pensar en multivitamínico, pero B1, B3, el zinc y la vitamina C son muy importantes para el acetaldehído, que es el metabolito de la histamina después de pasar por el DAO y la metilación. El H2O2 y el amoníaco hay que eliminarlos también, son los que aparecen, entonces estos creo que es importante. A nivel alopático qué se da, ¿qué podemos apoyarnos? Y nosotros hacemos tratamientos complementarios, todo lo que tenga evidencia científica, alopática y natural. Es lo que tenemos que sumar para que la gente pueda resolver sus problemas. Por lo tanto, yo con el psiquiatra y mi equipo muchas veces trabajamos conjuntamente. Hay medicamentos que van súper bien. Los bloqueadores de los receptores de histamina. Habitualmente se utiliza el receptor que bloquea el H1, sobre todo la gente que tiene cola irritable con predominio de diarrea. La Evastin es uno de estos. Vale la pena si tú tienes problemas del receptor H1. La gente que tiene problemas de histamina con el receptor H1 muy activo, ¿dónde diríais que tiene problemas? ¿Está en el útero? Sí. ¿Está en el intestino? También. ¿Y en la piel? También. ¿Qué síntomas tiene esta gente? Tengo mucha histamina, es decir, tengo problemas de ansiedad, nerviosismo y síntomas de con irritable con diarrea, síntomas de dolor de regla y problemas de piel. Diana, terapéuticas, reducir histamina y bloquear al receptor H1. Pues, coño, darle elevastina a esta... A mí me da la vida. Mientras tanto, le explico lo de las experiencias adversas de la infancia. Que se, baja, se vaya a trabajar, que esto le irá súper bien de por vida. Si tiene un virus, un parásito, mientras tanto voy tratando esto. Voy tratando el intestino para mejorar el DAO. Y así yo voy haciendo lo mío y mientras tanto bloqueamos el receptor y el paciente vive tranquilo y no tiene eccemas todo el día, dolor de re... Me explico, ¿eh? Así bloqueas el receptor mientras yo trabajo lo otro. Los estabilizadores mastocitos. Si estabilizas los mastocitos... Si alguien tiene exceso de estrógenos o las DIGES por alergias por las putas nubes, sabes qué distamina tiene para parar un tren. ¿No? Si alguien tiene una época de estrés muy alta y tiene las DIGES por las nubes, sabes que tiene distamina, que flipas. Entonces, coño, dar un estabilizador de mastocitos como el colmurrigato disódico es una muy buena opción. Entonces, esto me da la vida para tratar las alergias que vaya al ergólogo mirar que haga el prick test yo le trato lo del estrés le trato el virus las bacterias todo lo que provoca desgranulación me explico eh yo voy a tratar el origen y mientras tanto me ayuda un montón todo esto por lo tanto este cromoglicato disódico qué se ha visto que previene pues eh, previene el aumento de la permeabilidad intestinal que aparecen cuando hay una persona que ha padecido estrés agudo ¿no? fármacos con actividad antihistamínica por un lado Está el ketotifeno, bloquea el receptor H1 y un poco menos el H4, que son inflamatorios. Por lo tanto, este medicamento nos puede ir muy bien a la gente que tiene artritis y tiene estos mastocitos y este se desgranulan. ¿Cómo lo sabes que son los mastocitos que desgranulan? La triptasa sería elevada. ¿Y cómo sabes si son los eosinófilos? Proteína cateónica sale elevada. Entonces, esto es lo que hay que analizar en sangre y no parar hasta que salga bien. La mirtazapina, este es un ángel. <laughs> me, a mí la, la mirtazapina va muy bien para estos pacientes que dicen, ya no sé qué comer, es que me da miedo comer, dicen. Intento hacer ayunos largos, 16 horas, para comer menos. A veces hago menos, hago una comida o dos al día, porque si como, me da miedo comer porque es que ya sé que voy a tener síntomas. Y hay chicas que están así delgadas y comen muy poco porque tienen muchos síntomas. Cuando hay tanta ansiedad y tanto miedo... Hay que dar un antidepresivo. La mirtazapina va súper bien. Está asociada, a, va muy bien cuando predomina el irritable con diarrea. Y hay problemas de heces pastosas, hinchazón, distensión, dolor abdominal. Las dosis son a partir de 30 miligramos. Pero en el instituto, en Carlos Moore, el psiquiatra, muchas veces damos, para el sistema neurológico intestinal, dosis más bajas. Que, el sistema nervioso, que lo que pensamos en el sistema nervioso central. Con 15 miligramos de mirtazapina, para no tener efectos sedantes y todo esto, funciona súper bien. Y la gente empieza a estar tranquila, no tener miedo con los alimentos, ni obsesionarse con la dieta, y se olvida alguna vez de tomarse el suplemento sin que le pille un ataque de ansiedad, porque hoy voy a pasar un mal día porque me he olvidado el medicamento, me había dicho antes de comer y me lo he tomado después de comer. ¿Lo conocéis esta gente? Son casos que nos cuestan y van muy bien para optar por estos medicamentos antidepresivos. La mirtazapina muy bien, tres, seis meses, mientras tanto nosotros arreglamos sus mierdas y el paciente va recuperando peso porque muchas veces tienen este problema ¿no? del peso. Por lo tanto, cuando hay una disbiosis intestinal, un desequilibrio de la microbiota, lo podremos analizar en heces, hay marcadores inflamatorios en sangre como el DAO y la PCR. Hay marcadores de inflamatorios en heces como la mieloperoxidasa, la lactoferrina y la calprotectina que están todas dentro de los neutrófilos. Los neutrófilos que están en el sistema inmune tienen gránulos, también son granulocitos. Dentro de los neutrófilos está la calprotectina. suena la calprotectina? Tienes la calprotectina alta. Estos es que tienen la inflamación intestinal, coño, claro, y mejor tienen una colitis ulcerosa, un Crohn y tiene la calprotectina alta. Pues la calprotectina está dentro de los neutrófilos. Cuando los neutrófilos están activos en una inflamación, liberan calprotectina, lactoferrina y mielo peroxidasa. Esto se mide en heces y si están altas indica que el intestino está inflamado o no. Inflamado. Por lo tanto, hay que desinflamar el intestino y hay bacterias que tienen actividad antiinflamatoria y hay bacterias que tienen actividad proinflamatoria. Las dietas occidentales, grasas en proteínas y grasas de origen animal, suelen favorecer las bacterias putrefactivas del lado izquierdo. Las Prouniggi, Bifidus, Roseburia, lactoacilus y la Kermansia son bacterias antiinflamatorias. Sobre todo el y la Roseburia, Eubacterium rectali y Ali. Estas son bacterias muconutritivas y muco. Uh, fabrican mucina en la primera línea de defensa. Y sobre todo la Kermansia. Por eso, una de las cosas que deseamos de la mucosa intestinal es que la capa mucosa que hay encima de este epitelio, esta capa mucosa, sea gruesa y que. La quermansia y las bacterias que producen mucina alejen los tóxicos del epitelio. Donde el epitelio está el DAO, donde está el MAO, el PAO, estos enzimas. Si alejamos los tóxicos que comemos y las toxinas de las bacterias, como los LPS, y que no estimulen, que no irriten a las, las vellosidades, y tenemos una buena primera línea de defensa con una buena capa mucosa, los tóxicos estarán en la luz intestinal y no estarán en contacto con las bacterias, con el epitelio intestinal. Perdón. Entonces, se necesita tener buenos niveles de Akkermansia, que es una bacteria que nos ayuda a tener un buen grueso de esta capa mucosa que aleja el contenido intestinal al epitelio. Si el intestino está bien equilibrado la microbiota, los estrógenos se metabolizarán bien después de pasar por el hígado y no se reabsorberán a nivel intestinal. En cambio, cuando tenemos disbiosis intestinal y hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, la capa mucosa es más delgadita y no es lo mismo tener este grueso de mucosa que el que teníamos antes. Si, va, si se reducen los niveles de la germansia, una bacteria muy importante para la mucosa, pues ahora el intestino está muy cerca, el epitelio está muy cerca de los tóxicos y de los patógenos y de lo que nosotros comemos que pueda irritar a la mucosa. Entonces, es fácil que ahora los niveles de histamina, de tiramina, aumenten en sangre, que estos eh, DAO y MAO no funcionen bien y que empecemos a tener problemas con la eliminación también de los estrógenos, reabsorbiéndolos en más cantidad de lo normal. Entonces, para mejorar esta capa mucosa, se utilizan prebióticos y probióticos como unas propuestas terapéuticas. Dentro de los prebióticos, tenemos la fibra alimentaria, la soluble. Y los polifenoles. Los polifenoles y la fibra soluble son los prebióticos. Un prebiótico es alimentos que no se digieren, no se absorben, componentes alimentarios que no se digieren, no se absorben y que son capaces de aumentar la cantidad de actividad de las bacterias sanas, ofreciendo efectos saludables a la gente. Entonces, cuando tú quieres estos sustratos para las bacterias, se utilizan o fibra o polifenoles. La germánsia... Esta bacteria tan importante para la capa mucosa se ha visto que es indispensable para prevenir las inflamaciones del colon, las inflamaciones intestinales y tiene una importancia uh, en el metabolismo energético, tanto regulando la glucosa como los lípidos, como las inflamaciones. La falta de akermansia se ha asociado en todas estas patologías. Se está intentando aislar la acermancia para darla en suplementos. Todavía no hemos conseguido que esta bacteria anaeróbica estricta tomándola llegue viva y se instaure en el intestino y el colon que es donde nos gustaría que estuviera. De momento tenemos estrategias con fibra, con compañeros de mesa en el intestino, con bacterias concretas que le favorece que aumente y los polifenoles. La gente que tiene hipertensión suele tener niveles bajos de akermansia. La gente que tiene problemas de piel atópica tiene más proteolíticas y falta de akermansia. Das antibiótico para las proteolíticas, subes akermansia y se van los problemas de piel. Son cosas que están bien estudiadas hoy día. La esclerosis lateral amiotrófica también se caracteriza por niveles bajos de la quermansia. La epilepsia igual, el autismo también. Y el hígado graso no alcohólico también. Y los niveles altos de glucosa también. ¿Qué podríamos hacer para aumentar la quermansia? Hay dos propuestas que nosotros, junto con el laboratorio CFN, os guardábamos para explicar hoy. Una es la berberina. Que es muy rica, concretamente está la berberina aristata y la berberina vulgaris. La aristata es la que tiene más estudios clínicos en humanos, uh, que es eficaz para regular la glucosa y las inflamaciones intestinales. Esta kermansia le encanta a la berberina, ayuda a fabricar más mucina y, por lo tanto, la gente que es friolera. Se ha asociado a falta de quermansia, que también regula la temperatura corporal. Entonces, gente que gana peso fácilmente, que tiene la glucosa elevada, una diabetes tipo 2, que es friolera, esta gente que tiene dificultades con el peso y que siempre tiene frío, está asociado a que la quermansia sale baja. Aparte de estos síntomas que he explicado de, de inflamaciones intestinales y esto. ¿no? La gente que tenga un sibo, hay varias propuestas en CFN que nos pueden ayudar para. Uh, que no haya constantemente esta desgranulación de los mastocitos e inflamación del epitelio, jodiendo al DAO, que no tendrá una actividad buena si está inflamado por culpa del sibo, del sobrecrecimiento de bacterias. La propuesta es una combinación de orégano, cúrcuma, pero sobre todo artemisa. Entonces, la artemisa va muy bien, el HPLR es muy rico en artemisa y orégano y cúrcuma, pero sobre todo artemisa va muy bien cuando el colon irritable o el sibo. Está asociado a, a esteñimiento o mixto, en ¿eh? color irritable de esteñimiento o mixto. En cambio, la berberina va muy bien cuando el sibo está asociado a diarrea. La berberina funciona muy bien cuando hay un sibo, está asociado a cacas pastosas o a diarrea. La dosis son tres al día del HPLR o tres al día de la berberina otras ayudas complementarias que nos pueden ayudar para reducir la histamina es aumentar los niveles de progesterona sabemos que la progesterona nos ayuda a activar el DAO y a que los mastocitos no se desgranulen entonces hay chicas que les falta progesterona y por lo tanto el Agnus castus que es la planta natural que nos ayuda en este sentido este suplemento es para subir la progesterona lleva acnus castus y lleva vitaminas B metiladas zinc y indol-3-carbinol. Esto nos ayuda a ayudar a los estrógenos a reducirlos, a degradar bien los estrógenos. Así no tenemos una montaña rusa como el Dragon can con niveles muy altos de histamina y tres días después muy bajos de histamina, con niveles muy altos del sistema inmune y tres días después baja actividad del sistema inmune. Si tú tienes dolores de regla, sangrados largos con coágulos, exceso de flujo vaginal, retención de líquidos, dolor de cabeza y dolores lumbares con la regla, o si eres chico, tienes hemorroides, varices los testículos, acúmulo de grasa en las tetas y sudas cuando te transpiras con facilidad cuando caminas, si tienes un tío o una tía con exceso de estrógenos, te interesa reducir los estrógenos porque si no tendremos mucha histamina. Entonces, este indol-3-carbinol que deriva de las crucíferas y las vitaminas B ayudan a reducirlo. Estos son los componentes, zinc, indol-3-carbinol, vitaminas B metiladas que ayudan a metilar y el agnus castos. Para el DAO y la metilación, estoy terminando, sé que son las dos, <laughs> podemos para dar DAO... Hay dos opciones. DAO de, ori de origen, porque el DAO se expresa en el intestino, en el riñón o en la placenta, sobre todo. La placenta cuando está embarazado, el riñón y el intestino. Entonces, cuando das suplementos de, de DAO, la gente, ¿cómo fabrica pastillas? ¿De la placenta de los niños las fabrican? No. ¿Rajando el intestino de la gente? No. Cogiendo el riñón, pues, pues el riñón del cerdo. Han fabricado muchas pastillas de suplementos en distintos países y aquí en España de riñón de cerdo. Por lo tanto, tenemos DAO de, riñón, de origen de riñón de cerdo en pastillas y tenemos DAO de germinados de guisante. ¿Y que hay pastillas de lactasa? ¿Sí o no? ¿Sabéis que hay pastillas no de lactasa para la gente que tiene intolerancia a la lactosa? Y si tú tomas lactasa, te tomarías maso de leche. Si tomas la lactasa, creo, como encima, no tendrías síntomas. Si te tomas la lactasa, pues lo mismo pasa con el DAO. Sabemos que el origen está en el intestino para recuperar la actividad de la lactasa y la actividad del DAO. Pero mientras tanto estás en el proceso, puedo dar suplementos de DAO y de lactasa para que la gente cuando tome lácteos no tenga problemas, o en el caso del DAO cuando come estamina no tenga problemas. Yo doy pastillas de DAO para que cuando coma estamina no tenga síntomas. Pero es que hay gente que tiene la proteína cationica eosinofílica alta por infecciones o por los mastocitos. Y esto necesitas del DAO constantemente. Tú, el DAO está activo constantemente, no solamente cuando comes histamina. La histamina la fabricas tú endógenamente. Entonces la gente que tiene este enzima alto se toma el DAO aunque ayunes, no antes de comer, aunque ayunes, porque tú tienes bacterias que fabrican histamina. Por lo tanto, y de estos dos... Tengo que decir que la catalasa está en los vegetales. Antes he dicho que cuando somos mayores tenemos menos catalasa que cuando somos jóvenes y que las dietas ricas en vegetales crudos son ricos en eh, catalasa. Los germinados son ricos en catalasa y esto le ofrece una ventaja en el DAO de vegetal. ¿Qué ocurre? Tú das el DAO y el, el H2O2, que se degrada con catalasa y glutatión, ya lo tienes en el mismo suplemento. Entonces ya tienes este, esta toxina, el H2O2, que ya está arreglada. ¿no? Para el amoníaco y el, y el H2O2, es el que hemos dicho antes. Otras propuestas son la vitamina C. Sabemos que la vitamina C nos ayuda a aumentar la actividad del DAO, a degradar la histamina, estabiliza los mastocitos. El amoníaco que hemos dicho antes y el peroxido de hidrógeno, se necesitan las vitaminas B y el aflaquetoglutarato y el PQQ. Estabilizadores de... de mastocitos, el mejor y el más estudiado es el cromoglicato disódico, es el que da el alergólogo. ¿Qué cosas naturales podemos utilizar para estabilizar mastocitos? Tú sabes que si la proteína cateónica sinofílica está alta, hay que estabilizar mastocitos, porque esta se eleva por parásitos o por infecciones o por alérgenos, pero también por la desgranación de mastocitos, es la relación que tienen estos dos. Todos estos estabilizadores te ayudarán a reducir las inflamaciones que fabrican los eosinófilos. Por eso hay gente que tiene bajos niveles de vitamina D y solamente subiendo la vitamina D se le reducen los eosinófilos. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la gente que tiene mastocitosis sistémica y en la gente que tiene la proteína cationica eosinofílica, vale. Entonces son ejemplos de suplementos: la pea, la berberina, la vitamina D, una dieta baja en hidratos de carbono y grasas saludables. La vitamina D, es decir, mejorar la conexión con, con el sol. No entraré con el rollo del metabolismo de la D. Otras estrategias para esta gente es que este primer paso, hay bacterias que, estimula, que tienen actividad histidina de carboxilasa. Pues estas bacterias que fabrican histamina de la histidina, este paso se puede frenar con la quercitina y, lo, y el polifenol del té verde. Entonces, suplementos de quercitina. Y suplementos de epigalocatequina galato son polifenoles que frenan la síntesis de histamina. Buscar suplementos de este tipo. CFN tiene quercitina. Hay alimentos con quercitina, el que más son las táparas. ¿Cómo se llaman en castellano? ¿Táparas? Táparas, ¿no? ¿Táparas? Las táparas. ¿Táparas, no se llaman castellano Alcaparras. Las alcaparras. Las alcaparras. Perdón, que no me salían castellano. Las alcaparras son las que más, pero. La cebolla, el puerro, la manzana, el trigo sarraceno y la quinoa son muy ricas en quercitina. Actúa en diferentes lugares del sistema inmune la quercitina, y lo que hace la quercitina y la luteolina es estabilizar mastocitos y eosinófilos. Así la inflamación que el mastocito y el eosinófilos, por sus conexiones, que lo que secreta uno desgranula el otro. Y lo que libera a los eosinófilos, desgranula a los mastocitos. Por eso estos dos están detrás de estas reacciones. ¿no? Y por lo que hace a los receptores de histamina, tenemos a cuatro receptores. El que es inflamatorio es el H1 y el H4, que están sobre todo en pulmones y piel, y el que está sobre todo en inflamaciones del sistema inmune. el receptor h3 está más en el sistema nervioso central y sirve para la atención. O sea, los medicamentos que actúan en el receptor h3 son para la epilepsia, cognitivos, déficit de atención, trastornos de insomnio. el h2 son el receptor que está en el estómago y el h1, h4 es el que... Ups, el h1 y h4 es el que intentamos bloquear para frenar las inflamaciones. entonces, para tratar inflamaciones, necesitamos antagonistas del h1. Porque hace aumentar los linfocitos TGL por uno y bloquear o, o buscar antagonistas del H4, porque así se consigue reducir la interleuquina 17 y los por 17 y TH2. Estos son los linfocitos o el fenotipo inmune que da problemas, o sea, que condiciona tener psoriasis, artritis, rinitis, asma, prurito crónico o dermatitis. Entonces, estas patologías. Que sabéis que la gente se toma antihistamínicos pensando que tiene algo crónico, está asociado a una alteración del sistema inmune y de los receptores de la histamina. Por lo tanto, pensad que cuando nosotros queremos buscar antagonistas del H1, hay químicos que bloquean el H1 y sustancias naturales como el comino negro. Suplementos de Nigella sativa, el comino negro, se ha visto que va bien para el receptor H1 para estas patologías que hemos visto antes como la psoriasis, como la artritis o las dermatitis. el h4 que también está asociado a la artritis, a la psoriasis, a la artritis se buscan tratamientos alopáticos para la gente que tiene artritis, la gente que tiene artritis reumática, les dan un antitnf, les dan inmunosupresores, están corticoides, les dan ibuprofenos. se busca estrategias y hay gente que con todo esto tiene todavía síntomas. porque realmente estamos buscando uh, dianas para frenar inflamaciones y hay muchos que no están del todo bien porque realmente no hemos ido al origen. Pues nada, que sepamos que aquí hay otro biomarcador, el receptor H4, en este caso está la cúrcuma, por lo tanto la cúrcuma, junto con el comino negro, actúa en el receptor H4 y H1 respectivamente, por eso pueden ser una buena diana terapéutica. Frenar estos receptores conseguiremos reducir inflamaciones. Estimular el receptor H2, que es, que es antiinflamatorio. Es lo que nos interesa. Esto lo hace el lactobacillus reuteri. Entonces, el lactobacillus reuteri es una buena propuesta para aumentar los linfocitos T reguladores, los que desinflaman. Se ha visto que la gente que tiene suficiente reuteri convierte el triptófano en unos metabolitos indol que aumentan los T reguladores. Dar reuteri estimula el receptor H2, que aumentan los T-REX. ¿Lo repito? Súper importante. Tengo alergias, tengo autoinmunes, ¿qué hago para aumentar los T-REX? Los T reguladores. El Reuteri, gracias a la estimulación del H2R, el receptor tipo 2 de la histamina, y que este Reuteri sabe convertir el triptófano en un metabolito indol que aumenta los TREX. No todo el mundo que come triptófano fabrica estos indoles que aumentan los TREX, porque si no tienes Reuteri, no se producen estos metabolitos del triptófano. Entonces, se está viendo que la alimentación interactúa con, con la microbiota, y si no tienes las bacterias, no tienes los metabolitos que aumentan o que condicionan un, un tipo de linfocito u otro. ¿no? Por lo tanto, es muy jodido para la inmunidad tomarte ranitidina o famotidina. La ranitidina es el antihistamínico que se da para el ardor del estómago, para bloquear el receptor H2 del estómago. Se suspendió las ventas porque hubo... Um, se retiró en el 2019 del mercado porque en algunos lotes se vio que había presencia de nitrosaminas uh, cancerígenas y ahora se ha sustituido por la famotidina Bloquea el receptor H2, por lo tanto, no fabricarás ácido, te convertirás en una puta máquina de fabricar gases y sibos sí en el intestino delgado, si no hay ácido aquí en el estómago. Y además, no podrás fabricar tantos terreguladores. Entonces, es un auténtico desastre quitar la funcionalidad del estómago. Se ha visto que la gente que, no, que bloquea al receptor H2, pues tiene más infecciones intestinales y más inflamaciones en el intestino. A nivel de probióticos, solo daremos bacterias que con capacidad de degradar la histamina que tienes, sea por un SIBO, sea por, por el motivo que sea. Son estos tipos, de, por ejemplo, de lactoacilos, que antes he dicho que los lactoacilos casi todos, igual que los enterococos, estreptococos, los fabrican histamina, solamente nos encajan el plantarum de esta cepa concreta y de esta otra y de esta otra. Estas tres son las únicas que tienen capacidad genética de degradar histamina. El Ramnosus, el GG y el LC705 son los únicos que se ha visto que disminuyen la activación de los mastocitos y que reducen uh, la expresión del receptor H2, H4. Es decir, cuídate. <laughs> Chao, Javi. Que vaya bien el cumpleaños. <laughs> y dentro de los bífidos, que en general los bífidos no son peligrosos, ¿se ha dejado algo? Pues dentro de los bifidus, que son los que no aumentan la histidina descarboxilasa de y por tanto de la histamina, los que más eficaces son para eh, eh, reducir la actividad del H1 y reducir la cantidad de histamina es el bifidobacterium infantis, el longum, el Bifidocterium bifidum y el bifidobacterium breve. Estos son los probióticos que buscaremos para conseguir esto. Dentro de los lactobacilos el, el rhamnosus gg, estos plantarum específicos y posiblemente el reuteri. Que, aunque fabrique histamina, estimula el receptor H2 del estómago, ¿eh? que es el que nos interesa. Como podéis ver, esto no podríamos saberlo sin la secuenciación genética de los estudios del microbioma. Antes no teníamos estas tecnologías para analizar las heces, y ahora vemos que, estudiando el ADN de estas bacterias, vemos qué bacterias tienen genes que expresan esta, estos enzimas que fabrican histamina y cuáles nos ayudan a eliminarla. ¿no? Esto lo sabemos desde hace pues, muy poco. Estos son artículos de 2021 y 2022. Por lo tanto, estas son las bacterias que degradan histamina, las que se tendrían que dar a la gente. Vemos que el receptor H1, como hemos dicho, va con TH1. El receptor H4 va con TH17. Es el link neuroinmunoendocrino. Y el receptor H2 es antiinflamatorio y nos, lo que nos interesa es tener suficientes T reguladores. ¿no? Bueno, esto es la visión de la psico Es imposible, sin hablar con las personas y teniendo tiempo para entrevistarse, de poder comprender la complejidad de cada persona y qué es lo que necesita cada uno. ¿no? A veces, tratando un parásito y aumentando la vitamina D, conseguimos pues, que todo se estabilice y que mejore. ¿no? Y otras veces hay personas que lo tienen más complicado. ¿no? Yo lo que deseo es que todo el mundo... Pues un día pueda coger un tomate. ¿Quieres también el tomate? Si ¿Se come el tomate? Pues ya no a comerlo. Cómo puedo saber, Chevy, si lo estoy haciendo bien la dieta? Pues mira las cacas, mira las cacas y así sabrás si lo que estás haciendo, si, si eres buen compañero de tu intestino. Que al final solamente tenemos que vigilar esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Quiero deciros que quien quiera más, yo estoy en el 21-22 de mayo en Madrid, que hacemos un retiro de meditación, a yoga, talleres de fermentados, talleres de quesos veganos. Yo hago conferencias, vienen pacientes explicando su experiencia en el tema en cuestión que explicaré. Lo hacemos en, el, en Madrid, en el Health Hackers Meeting, y nada, quien quiera apuntarse, pues hemos abierto desde hace muy poco. Ahora os agradezco mucho la paciencia, la atención. Podríamos haber hecho mucho más corto, pero yo no me habría quedado tranquilo. Por eso lo grabamos, porque tenéis un mes para repetir y volver a verlo o o no verlo, no pasa nada, pero podríamos haberlo hecho muy corto, pero no habría explicado toda la complejidad real que hay. Y como que es una charla para profesionales sanitarios, pues en general nos mola que hayan cosas para buscar. Porque dentro de dos años, yo seguiré ampliando esto. Y todos vosotros seguiréis ampliando información. Y esto nos tiene que servir de base en los conocimientos adquiridos para nosotros y que sirvan para ayudar al paciente al final, ¿no? Bueno, en fin. No sé si queremos hacer alguna pregunta aquí. ¿Tú, tú? Muchas gracias. Por... Gracias. Ah, much muchas gracias por compartir tus conocimientos. Eh, la verdad es que es un placer siempre escucharte y bueno nos han quedado ya para hacer una serie más de para para bueno para realizar algunos de nuestros productos. O sea que tenemos Así hijos es. en común. ¿eh? Sí sí sí. <laughs> un placer. Es que yo si no puedo explicar lo que vamos descubriendo o aprendiendo de los investigadores es que a mí es como si me cortaran las alas. Si no puedo generar productos que no existen y sentir confianza con un laboratorio que me ayude es que es como si me cortaran un paso para seguir ayudando a, a los pacientes y dar oportunidades. ¿no? Entonces, es recíproco, este sentimiento es recíproco, sí, te lo agradezco. Es, hacemos un equipo que perdure mucho en el tiempo. <laughs> sí. Tanto porque admiramos tu capacidad de investigación, de buscar nuevos componentes, nuevos productos, y nosotros queremos innovar continuamente. Entonces, bueno, que esto perdure mucho. Pero bueno, siempre está por encima de nuestra relación profesional, está la relación de amistad que hemos creado y bueno, esa vale muchísimo Gracias. más. Entonces, ahora vamos a quien quiera preguntar algo, voy con el micrófono y si no en streaming sí que tenemos alguna serie de, de preguntas. Vale, pues. Si queréis preguntar algo personal, hay la posibilidad de decir, tengo un conocido que le pasa esto y me gustaría... A ver, siempre funciona. <laughs> ¿Hacemos alguna de Sí, si no, sí, aquí. Sí. Eh, Juan Pedro pregunta: ¿Puede aumentar la estamina cuando hay intoxicación por metales pesados? Y de seguido Elizabeth dice: Si es así, ¿cuál de ellos? Sí, o sea, hay tóxicos ambientales o metales pesados como la, el arsénico que tienen actividad estrogénica. Entonces podría muy bien ser que cuando tenemos metales que aumentan la actividad estrogénica tengas, por el tema de los estrógenos, más liberación de histamina. Cuando hay tóxicos ambientales o cuando hay metales pesados, siempre aparece esta disbiosis intestinal y interfiere en la actividad de los, del sistema inmunológico, de los linfocitos T. Si tú haces un tipaje linfocitario, tú podrás ver cuántos natural killers tienes, cuántos neutrófilos, macrófagos y linfocitos tienes, pero si miras la actividad, a veces están bien en cantidad, en porcentaje, pero los linfocitos T4 no están activos, los T8 no están activos. Y dices, mira... Me Miré como si, tenía, si estaba bien de linfocitos T y de natural killers y estaba bien, pero cuando miré la actividad no estaban activos. Entonces, si tienes 10 paletas en casa, ¿estarás contento? Porque si no hacen nada, ¿para qué quieres 10? A lo mejor con menos puede trabajar y estar activo. Entonces, estas analíticas que pedimos del sistema inmunológico, un tipaje linfocitario en acción, vemos que hay veces que falta actividad del sistema inmune cuando hay... Mmm, Metales pesados o tóxicos que interfieren, tóxicos como el H2O2, ¿eh? como el peróxido de hidrógeno. Entonces, como que esto interfiere en la activación del sistema inmune y resolución de las infecciones, a la gente que tiene a, dis, metales pesados es muy seguro que tendrá disbiosis intestinal. Son cuatro preguntitas, ¿eh, Chavi. Sí, sí. Eh, Rocío pregunta, yo creo que esto lo has comentado, pero bueno, el exceso de estamina puede provocar retención de líquidos en las piernas. Sí. ...y bolsas en los ojos... Ah, ...esto de los, esto, bolsas en los ojos... ...no tanto... ...la angioedema... La angio, eh, ...aparece más en esta zona de aquí arriba... ...y, y es más estas... ...reacciones de, alérgicas... ¿no? Eh, la, ...la histamina... ...da más eh, edema... ...allí donde está el foco inflamatorio... ¿sabes? ...pero no tanto... ...retención de todas las piernas... ...y retención de aquí debajo de los ojos... ...esto no, no es tan de histamina... ...si fuera histamina... Tendría que tener, ¿qué más tendría que tener? ¿Del cuadro? ¿Cuántos síntomas tendría que tener de aquel cuadro? Al menos tres, ¿vale? Más de dos. Al menos tiene que tener tres. Si tengo retención de líquidos y histamina, yo digo, ¿tienes más de todo esto? Porque así te podré preguntar y, y tú me contestarás, Tú ya me contestarás. ¿Me explico, eh? Sí, me explico, ¿eh? Tengo la presión baja, tengo retención de líquidos, tengo migrañas y contracturas, que me empeoran siempre cuando tengo flujo vaginal, día 12 del ciclo, pero que suelo estar mejor cuando los estrógenos están bajos. Coño, me está contestando que es de la histamina. Sí, 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 sí es del DAO, histamina. ¿Sí? Te diría sí, te diría que sí. Me explico, ¿eh? Me empeora con estrés. Cuando se desgranulan los mastocitos, que es si estrés, que es si estrógenos. Vale, gracias. ¿Hay alguna solución? esta pregunta, América, se llama. ¿Hay alguna solución a tener herge severo y esofagitis crónicos? ¿Cómo has dicho? ¿Severo? Herge, pone. Herge severo. ¿Herpes? No, herge, ¿será? No. Ah, no. Her no Her herge quieres asociado... decir el reflujo gastroesofágico. Ah, por pues. <laughs> eso. <laughs> es, es la, <laughs> la abreviación <risa> científica. <laughs> dos. Esofagitis crónicos con brote incontrolable que se repite cada primavera y aún tomando. Mm, famotidina de 20 miligramos dos veces al día no se controlan las, los síntomas? Pregunta. Pre ¿Cómo empezar la pregunta? ¿Perdad? La pregunta es que ha sido muy larga, el sí, punto sí. está al final. Entonces, ¿hay alguna solución en tener sí, las... esto aún tomando estos, este medicamento? La gente que tiene esofagitis eosinofílica, es decir, una Gran cantidad de histamina y proteína catiónica en el esófago. ¿Esto se puede arreglar? Coño, claro que sí. ¿Cómo lo harás para decir esto? Si tiene parásitos, tratarlos, porque los eosinófilos aumentan por parásitos. Si tiene alergia a algo, hay que mirar que no tenga alergia a las proteínas lácteas, lo primero, y al gluten, que las proteínas del gluten pueden generar alergia o intolerancia al gluten, la celiaquía. Hay que descartar esto para saber si los eosinófilos... Están, por culpa de esto, elevados. Y los mastocitos, todo lo que liberan, hacen concomitantemente desgranular y aumentar esta esofagitis eosinofílica. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de estos al final? El pylori, el Epstein-Barr, las DGS por las alergias, igual tiene un, el virus del Epstein-Barr, como decía, igual es el estrés, igual le tengo, que, le tengo que preguntar los factores adversos en la infancia y que se ponga a trabajar algo que es precioso, o sea, juro, la gente que le hago preguntas de factores adversos en la infancia, terminan teniendo problemas crónicos de histamina, porque si no hacen nada, siempre están con esto elevado, la proteína cationica, y me explico, ¿eh? si tienes los mastocitos siempre, si tú siempre tienes los estrógenos altos, o siempre vas estresado, o tienes factores adversos en la infancia siempre, esto siempre está ocurriendo, y el DAO y la metilación dan para lo que dan, al final se generan inflamaciones, entonces, bloquear al receptor H2, de la histamina en el estómago hará que no tengas tanto ácido y el ácido no te queme el esófago. Puede ser algo para aliviarte las siguientes semanas o los siguientes meses, pero tú tienes que frenar la desgranulación de los eosinófilos, que es lo que tiene estas patologías. Por lo tanto, a este paciente, si tiene factores adversos en la infancia, hay que empezar a trabajarlo con un psicólogo, porque juro que es una experiencia muy bonita de hacer. No es, como de, no es que para que te digan... He ido a aquel y me ha dicho que lo mío es psicológico. No, no, tío. Es que el receptor, tipo do, el, el corticotropin releasing factor número 2, el que estabiliza los mastocitos, está jodido de por vida si tuviste esos factores adversos. Es que aparte de venir conmigo, irás con 100 más de terapeutas buscando ayuda si no trabajas algo que, tiene, que te condicionas. ¿sabes? Me han dicho que es psicológico. Y una mierda. Es súper importante. Y como que se arregla y se aplanan las experiencias traumáticas vividas cuando haces EMDR. Es muy guay pasar por un psicólogo para que te ayude con esto, porque esto hay veces que es el origen de que lo, lo que se desgranulen los mastocitos. Entonces hay que buscar cuál es la disbiosis que tiene, analítica de heces y, y, y ver por qué está elevado los eosinófilos. Nosotros podemos utilizar como natural la quercitina, la luteolina, la vitamina D, la C, todo esto nos ayuda a estabilizar mastocitos. ¿Sans? El comino negro, pero no le daré um, un antihistamínico para cambiar por la ranitidina por la famotidina, que es el del estómago, la ranitidina de antes. ¿Para qué? ¿Para cambiar el natural por el químico? ¿Qué querías? Algo para tapar el síntoma. Entonces, hay que ir que mantenga este medicamento, pero hay que ir a buscar por qué los dos eosinófilos. Analítica a veces, si hay parásitos, trata los parásitos porque son los de los eosinófilos. Cuando hayas tratado mmm, los oxiuros que tenías la infección por oxíuros y le des el trioluminio y el lomper, luego la siguiente analítica repites otra vez la proteína cationica y osinofílica, que si la tenías por las putas nubes después de tratar el parásito, tiene que estar bajo. Y si el parásito ya no está, pero la proteína cationica todavía está elevada, es que hay alguna cosa que está desgranulando los eosinófilos y no son los parásitos. Pues tendrás que buscar con lo de los mastocitos, igual hay un virus detrás, hay que analizar, me explico, ¿eh? Y así, tío, y así va sacando a la gente de estas mierdas. Pero es acompañarles a ver cómo coño se lo ha metido, cómo coño lo ha hecho para meterse en este lío, ¿no? Vale, y la última pregunta. Eh, Beatriz pregunta si la metmorfina, que es un medicamento antidiabético, puede inhibir la DAO. Ah, sabes? hostia, a ver. Porque hay muchos, eh, de medicamentos. Como que tendréis acceso a la conferencia online... La diapositiva de los medicamentos del DAO que inhiben al DAO. Aquí están. A ver ahora. Para la diabetes. Este, uh, antidiabéticos, diabéticos, diabéticos. Aquí no. Mmm... Mmm... Pues no. Creo que no. Lo que es un clásico es gente con contracturas, con dolor de cabeza, que se, que se toman ibuprofenos varias veces al mes para aliviarse. Que los antiinflamatorios inhiben al DAO y todavía te joden más la eliminación de la histamina. Entonces, ellos con el medicamento se van inhibiendo al DAO. Si encima si eres chica y tienes exceso de estrógenos, hay unos días al mes que el DAO también está jodido. O sea que al final, los que, medicamentos que más afectan a la gente son estos: ¿eh? la, estos los antiinflamatorios y las, los triptans. No, no, no está, ¿eh? dile que no. Bueno, si la, Pero si tenía dudas si con algún de decir otro... Decir sí, estos son de distintos estudios, hay tres estudios científicos distintos que ponen los que han visto que interfieren, ¿no? Y vale. como los antidepresivos como la amitriptilina mmm, y los antiinflamatorios son los que... Y algunos relajantes musculares son los que más. Perfecto. Los que estáis aquí. No hay más preguntas, ¿Guán? ¿eh? Sí, aquí. Si tienes niveles de mercurio muy altos, es importante quelarse o hacer algún tratamiento Venga. para ah que si tienes niveles de mercurio altos, si es interesante hacer un proceso de quelación o hay algún sistema para bajarlos. Es más interesante eliminarlos que quedártelos, ¿no? <laughs> sí. Yo, si tienes niveles elevados de mercurio, lo primero es mirar si estás expuesto a mercurio en la boca con los amalgamas. Si no estás expuesto a eso, lo siguiente sería intentar que el agua de casa la puedas filtrar por osmosis. Y la exposición a pescados que por la cadena alimentaria son más grandes y tienen más mercurio, como el atún, pez de espada, eh, todos estos pescados grandes, se trata de reducirlos, amalgamas. Ya no se ponen de estas amalgamas grises que son aleaciones con mercurio. Es prácticamente. Los termómetros de mercurio se prohibieron también. Entonces se hacen quelaciones de mercurio para intentar que este tóxico no interfiera en los procesos de detoxificación y que realmente está asociado a enfermedades neurodegenerativas y neuroinflamatorias. Seguro que harás bien de quelar el mercurio. La clorela funciona muy bien y el cilantro también y el ácido alfa lipoico también apúntalo si quieres. El ácido alfa lipoico tiene que ser en la forma R es la antioxidante. El ácido alfa -lipoico, la clorela y el cilantro. Funcionan muy bien para quelar el mercurio que tengas acumulado y después de poderlo eliminar también puedes dar quelación puedes hacerlo por intravenoso dando vitamina C con glutatión pero cuando tú tomas quelantes como la clorela y el cilantro todo el mercurio que tengas acumulado en las células de grasa se pone a disposición de la circulación sanguínea y pasa por el hígado se detoxifica, aparece en orina y aparece en la bilis. Así se detoxifica y en la bilis llega al intestino delgado, colon y se elimina. Si tú haces una aquelación, sencillamente es como si co recogieras la mierda de todo donde está acumulada, la pusieras a disposición del hígado. Y el hígado, si lo haces con dosis altas intravenosas, muchas veces la gente se encuentra mal porque si de golpe porrazo le dices al hígado, ¡eh! Hacía tiempo que no barría el garaje, ni el comedor, ni la cocina. ¿Y sabes qué? Todo esto lo tienes que eliminar ahora de golpe. Y hay gente que tiene el hígado lento para eliminar tóxicos. Entonces, no a todo el mundo le va bien hacer ayunos largos que adelgazan. Cuando uno adelgaza y pierde grasa, los tóxicos que están en las células de grasa van a la circulación sanguínea. Por eso, cuando uno adelgaza y hace ayunos, va bien para eliminar metales pesados, si te convenía adelgazar. Pero hacer ayunos muy largos que te implica que el hígado tendrá que trabajar más por los tóxicos que se liberan al perder grasa o al quelar que también liberas tóxicos, todo esto hay que meterle el gas justo para que la gente no se encuentre mal. Porque el hígado tiene que ir a la misma velocidad que la mierda que le vas trayendo. Lo digo porque hay veces que el ayuno muy largo no conviene si el hígado va lento a detoxificar. El hígado necesita, como has visto, proteínas. Para la sulfatación, para el glutatión, para las vitaminas B12. Si no tienes proteínas, no podrás detoxificar. Y tú detoxificas todos los días. Me hace mucha gracia la gente que dice: "Voy a hacer un detox". ¿Así? ¿Ah, ¿Qué dices que hay, hay días que respiras y hay días que no respiras. Tú detoxificas todos los días. Hay gente que dice: "No, esta semana voy a hacer detox". Detoxificas todos los días, aunque tú no decidas nada. Esto ocurre todos los días. En primavera voy a detoxificar. No, tú detoxificas todo el día. Si haces el gilipollas todo el año, te intoxicas todo el año. Y si en primavera vas a hacer algo que crees que te va a ayudar, pues vas a ayudar en primavera. Pero detoxificas todos los días. Entonces, por eso cuando haces un ayuno, hacer ayunos intermitentes creo que es mucho más interesante que hacer ayunos muy largos. A no ser que tengas mucho sobrepeso. Pero si, haces, si, si pierdes peso con mucha velocidad, necesitarás posiblemente ayudar más al hígado. Porque esas toxinas. Van a disposición del hígado de golpe, ¿no? Entonces, el R lipoico va muy bien porque aumenta muy rápido el glutatión. Y podrías saber si vas bien de glutatión o no analizando en sangre los tioles totales. Esto, para los profesionales sanitarios, es interesantísimo. Los tioles totales es para saber si tienes buenos niveles de glutatión, de reservas de glutatión. Es decir, Chevi, ¿tengo que continuar tomándome el R lipoico o el glutatión liposomado o las endovenosas de glutatión? ¿Tengo que seguir con este suplemento? Yo digo, no sé. Miramos los tioles totales a ver cómo están tus reservas, a ver si te has cargado las reservas de las eh, intoxicaciones de los metales pesados, más la reactivación del virus que también genera estrés oxidativo y gastas glutatión. No sé, cuanto más mierdas tienes que generan estrés oxidativo, más glutatión necesitas. Entonces es habitual que cuando trato virus, cuando trato. A candidiasis, cuando trato metales pesados, yo doy suplementos de glutatión y de lipoico muy a menudo. Hay gente que lo da por sistema medio año. Yo digo, hombre, todo vale pasta, a lo mejor no hace falta medio año. Analiza en sangre los tioles totales, así sabrás si estás bien o no. Me explico, eh? 200, que estar, los tioles totales tienen que estar entre 200 y 300. ¿Cómo están los depósitos de antioxidantes de glutatión? ¿Vas bien? <laughs> que en castellano es, ¿vas bien? <laughs> Estoy a 280, 290 o 300. Y digo, hostia, va sobrado. El relipoico y glutatión descansa y las endovenosas de glutatión descansa. Ay, qué bien, voy a ahorrar. Pues coño, claro que vas a ahorrar. Si no lo hubiéramos analizado, te habrías pasado mucho más tiempo con esto. Así tú puedes saber si necesitas más glutatión, ¿no? Esto es muy importante, para gente que tiene inflamaciones crónicas, hay que mirar los tioles a ver cómo está, a ver si faltan antioxidantes, ¿no? Es lo del H2O2. ¿no? El H2O2 aparece como una, un radical libre de oxígeno en, en metales pesados, en cuando hay una infección, y el glutatión y la catalasa son los que eliminan el H2O2. ¿Os acordáis lo de él? Y así sabes si, si hace falta glutatión, lo sabes con este parámetro. Que si arreglas, si funciona la primera el tratamiento que primera y te funciona enseguida el tratamiento para el virus o el SIBO, enseguida... Reduces los radicales libres de oxígeno, la histamina, y ya no necesitas tanto desgaste de glutatión. ¿sabes? Pero cuando alguien tiene mucho lío, metales pesados, reactivaciones virales, el virus, gastas mucho glutatión para neutralizar este radical libre de oxígeno. ¿sabes? Claro, es normal que si tu alimentación no da, ¿sabes? Si, si no comes muchas crucíferas, no comes mucho aguacate o proteínas, al final, gastarás más glutatión que el que ingieres, ¿no? Entonces, si tienes muchas mierdas, se te va agotando el glutatión. Entonces, el suplemento va bien para dar soporte a unas necesidades aumentadas mientras tienes ese tóxico o esas infecciones que nos tenemos que currar de ayudar al paciente para que lo resuelva. Así después no gastarás tanto glutatión, quitaremos el suplemento y que lo, que lo mantenga ¿no? con los hábitos de vida. Sí, sí. ¿Y ¿Cuál puede ser el motivo de que un hombre tenga los niveles altos de estrógenos y cómo reducirlos? A esos Hostia, niveles? Ahora sí que me has metido en, en, en un charco. O sea, los estrógenos se fabrican por la aro. Te explico el escenario porque yo no sé dónde falla la gente. O sea, cuando alguien tiene exceso de estrógenos, cuando alguien tiene exceso de histamina, ¿dónde está el problema? Que la que fabricamos endógenamente o comemos es más que la que somos capaces de eliminar, ¿no? ¿Dónde falla la gente que tiene que tomar antihistamínicos? No sé, tío. ¿Analizaremos la metilación? A mirar la homocisteína, la B9, B2, B6, a ver cómo están. ¿Analizaremos el DAO? ¿Miraremos lo de los mastocitos? O sea, ¿de qué mirar todo esto para ver cómo reduzco la histamina? Bueno, ahora nos trasladamos a los estrógenos, ¿no? ¿Cómo lo hago para poner los estrógenos bien? La fabricación de estrógenos puede venir por la ingesta de alimentos que llevan estrógenos, carne, alcohol... Um, carne roja, alcohol y lácteos es lo que más, porque llevan estrógenos para que las crías al hacer pecho puedan crecer. Entonces es normal que lleven estrógenos y factores de crecimiento. Estrógenos de la dieta, los estrógenos que fabricamos nosotros por la aromatasa, más los tóxicos ambientales con actividad estrogénica, más es la histamina, que también condiciona a fabricar más estrógenos. ¿Dónde fallo esto? No sé, sí, a lo mejor está todo bien. Estos estrógenos se tienen que eliminar. Metilación, sulfatación glucoronización y glutatión. Pasará por la primera fase de hígado y luego por la segunda. A lo mejor no metilas bien y no puedes eliminar ni la histamina ni los estrógenos por culpa de la metilación. ¿Cómo lo sabrás? La homocisteína alta. A lo mejor no sulfatas bien y verás que la DEA sulfato está más alta que la DEA. Que la DEA está más alta que la DEA sulfato y la androstenediona está alta. Y en mi libro está apuntado, lo digo porque... Lo, lo repito pero ya quedará grabado pero una de gente que la gente que sulfata mal la androstenediona está alta y DEA, la dea la dea la DEA está más alta que la dea sulfato porque si no sulfatas las hormonas masculinas no se eliminan y los estrógenos tampoco entonces tú descubrirás la analítica, que no sulfatas con esta analítica que, lo, que es lo que condiciona a las chicas o varios poliquísticos alopecia androgénica hirsutismo acné si te falta glutatión lo descubrirás cómo Tioles, tioles totales, ¿eh? glutatión. Y si fallas en la glucoronización, lo sabrás por la bilirrubina. Entonces, ¿cómo hago para ayudar a los estrógenos? Yo te diré, ¿pero dónde fallas tú? ¿En el glutatión? ¿En la sulfatación, la metilación o en la glucoronización? ¿Cuál de los cuatro fallas? ¿En, el, en la histamina te preguntaré, ¿pero dónde fallas tú, en la metilación o el DAO? No lo sé. Bueno, pues lo analizamos, ¿no? No pasa nada. <laughs> y estos estrógenos pasan por el hígado y se eliminan por orina una parte y la otra va a la bilis intestino colon y se eliminan. Pero en el colon, si falta diversidad de bacterias buenas, se pueden reabsorber. He ayudado al hígado que me he tomado brócoli por un tubo y he ayudado con el mariano y vitaminas B para metilar. Y resulta que una parte se han eliminado por orina, otra parte por la bilis, han pasado al intestino delgado, han llegado al colon y cuando estaba en el colon tenía proteolíticas en el exceso porque este tío come más proteínas, tiene la E. coli, el crostidium elevado, el fusobacterium elevado. Y aumenta la actividad de las beta glucuronidasas y se reabsorben más estrógenos. Entonces hay gente que tiene más estrógenos porque en el colon tiene más proteolíticas que fabrican beta-glucronidasa, que boicotean la glucronización, o sulfatasas, que boicotean la sulfatación. Entonces tú podrías dar ayuda para sulfatar o glucronizar estrógenos, pero si en el colon tienes disbiosis, justo antes de eliminarse los estrógenos, se reabsorben. Y el hígado, cuando ve que por la circulación enteropática llega el mismo estrógeno, le dice... Coño, ¿qué haces aquí otra vez? Si hace nada que te envíe por la bilis, hace el colon para salir fuera y ya vuelves a estar aquí para detoxificar, le dice el hígado, al estrógeno que se reabsorbió en el colon. Entonces, hígado, colon, hay gente que falla en el hígado, otros que fallan en el colon que tienen más bacterias proteolíticas que generan estos enzimas, sulfatasas y glucuronidasas. Esto en el apartado de, de intestino lo explico en el libro, pero. Es una historia. Entonces, necesitas analíticas de heces. Si tienes protolíticas, hay que tratar esto. Porque los estrógenos que eliminas, los reabsorbes igual. No es suficiente en dar un detox si el colon está jodido. ¿Mm? Hay mucha gente que, si no hacen analítica de heces, ¿sabes qué hacen? Estos enzimas, beta glucuronidasas se inhiben con el calcio de glucarate. ¿Te suena este suplemento, calcio de glucarate? El calcio de glucarate es un suplemento que frena las beta glucuronidasas del colon. Hay bacterias protolíticas las patógenas estas que cuando crecen en exceso fabrican más beta gluconidasas la que los estrógenos glucoronizados por la segunda fase de hígado los reabsorbe entonces el beta la calcio de glucarate inhibe esta enzima entonces si tú das indol 3 carbinol o el sulforafano vitaminas B escardo mariano para estimular las 4 del hígado y das el calcio de glucarate consigues que al menos te garantice que no se reabsorba lo que estás intentando eliminar que no se reabsorben en el colon. Por eso hay suplementos naturales que lleva verduras crucíferas con calcio de glucarate para frenar para que no se produzca reabsorción. Que no hace falta que lo tome todo el mundo, solo los que tienen disbiosis, pero si no sabes si tienes disbiosis y tienes que dar antibiótico, pues hay suplementos que llevan esto por si acaso. Pero es mejor analizar las heces y, ¿no? y arreglar lo que esté mal. Bueno, Estoy muy contento de estar en Bilbao cuando me dijeron tenemos que hacer una charla Chevy para hablar de esto de la histamina y poder presentar el pro a la berberina la Artemisa que, hemos que hay con el, la combinación de orégano porque realmente son con un futuro que yo lo utilizo muchísimo como podéis ver en el, los síntomas digestivos funcionales que está la lactosa está la histamina está el sibo todos aquí metidos y tenía ganas de explicarlo en algún lugar Um, que les pudiera interesar todo esto. ¿no? Barcelona, Madrid. Yo digo, o sea, yo estoy siempre en Barcelona y en Madrid. Yo digo, yo quiero ir a Bilbao. Yo digo, os agradezco muchísimo la presencia a todos vosotros, también a la gente que estáis en casa, que aunque no estéis en Bilbao, habrá gente que no son ni de España y Bilbao es una preciosa ciudad, muy verde, que se respira aire puro, igual que la gente que estáis todos aquí. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.